El Club del Moro. El Club del Moro. Especialista en mañanas. La ciencia. Puliese, buen día a todos los que están desde ahora, los que se van sumando, los que vienen desde más tempranito. ¿Qué tal todos? ¿Cómo va? Genial. Buen día. Bien. Buen día. ¿Cómo está Dit? Acá estoy mucho mejor. Ay, bien, garganta. Gargarela. Gargarela. Gargaleta. Parentela, dijo. No, estoy mejor. Ya mañana. El tema es que nos cagá la salida a nosotros. Sí. ¿Viste? Sí. No bajá la vara. Que se rompe la salida. Se rompe el clima. No bajá la vara también, muy abajo. Entonces. Pero le está bajando el moco, eso significa que está aclarando. Exacto. El gargajo cuando salió de la cochera, terrible. Y a la mañana te baja más. Anita, claro. Martínez, ¿cómo andás? Ay, ahora que te escucho bien, que te veo bien. Bueno. Amo venir acá, amo. Bueno. Extraño. Ay, bueno. El lanzamiento de tu carrera fue. Este fue el lanzamiento de mi carrera. Escuchá, y bueno, tenés que venir más seguido. Y sí, bueno, tráeme vos. Sí, se extrañaba venir acá. Pero con el que comanda la nave voy a hablar. Con el que Bueno, buen día, chicos. Arrancamos como podemos, cómo estamos, como todo el mundo, este 26 de marzo. Aún cuesta con los mosquitos. Oh. Ay, por Dios. Pero va queriendo, paren, va queriendo. Ayer era un mundo. Ya está ahora. No, ayer fue tremendo. Tremendo sí, fue. Tremendo. Fue. Yo me ilusioné con el frío el otro día porque dije, esto los caga. Claro. No, estuve un ratito afuera, me picaron en los tobillos rezando que no se adeñe. Eso de tobillo está en tobillo ancho. Tobillo ancho. Tobillo jugoso. El mosquito dio la vuelta al tobillo y se desgarró. Dijo, más sí, voy a picar a otro. Las macetonas órbita. La pasamos peor. No llego más. Dios. Más por favor, picar. Si vos sos macetona, yo me retiro. Sí. ¿Palma de la mano o revés para matar al mosquito? Que haya. Ay, a mí se posan en el vidrio, en la pared, sí. No sabes con qué darle. Claro. El otro día estaba en una almodonazo cena también. Y un nene agarró esas que electrocutan al vidrio. Sí, la raqueta. Y va a correr con la. Y yo digo, nos vamos a quedar todos electrocutados por culpa de este pendejo que se la saque a los mató, ¿no? Vos sé que un día se iba a la casa de mi vieja y la tenía a la raqueta. Es adictivo el juego. Quiero comprármela. Porque te juro que quedan en un instante que entra raca, taca, 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 así. Pero se siente. Pero si metes muchas el dedo, ¿no sí te quedás pegado? No, yo a mí me pasó en un ensayo. Acosta no la agarra. La cucaracha, no. Pero. ¿Pero vas con una raqueta para que electrocutar bichos? No, el director había llevado la raqueta. He vuelto a Las Vegas, le pareció divertido. No te equivocas, algo te hacía así con la raqueta. Me encanta andar picañando mosquitos. Yo digo, ¿me volvés a tocar con eso? No. Pero no es para seres humanos, es para mosquitos. No, claro. Pero no, no le hace nada al humano. Pero escuchá lo que le dijo, te enojaste. Sí, claro. Sí, pero un loco el tipo. Yo soy una señora, pero cuando me ¿pero saco... ¿Pero cómo te va a hacer eso a vos? Aparte, a mí, que pero sabés vos lo que soy, no me gusta el conflicto. Bueno, 6:09, buen día. Detesto. Buen día. Che, estaba poniendo el tweet en @ Santiago del Moro. Hoy regalamos las camisetas de la selección argentina, las alternativas. No, el quilombo que va a ser esto. Estas son nuevas, chicos. Claro, las nuevas. No lo usó ni Di María, por ejemplo, estas. Sin las importar. Alternativas, las azules, ¿eh? Después de las violetas en la última etapa, volvieron las camisetas azules. Las alternativas las tenemos hoy en el Club del Moro, la camiseta de la selección, gentileza de Seven Sport. Y se suma a las cenas de Il Valo del Matone, extractores de aire de Adrogué Ventilación, la variedad de quesos Barraza, las gift cards de las Margaritas. Las botas de lluvia, un bú de caña larga. Todo eso hasta las 10 en Twitter con el hashtag El Club del Moro. Buen día. Impresionante. Bueno, ¿cómo va a estar el Costita? A ver, lucite. Bueno, Santi, va a estar más fresco que ayer. Ayer viste que pasamos los 25. Hoy con cielo parcialmente nublado, tan solo 23. Hay lugares donde en este momento no llegamos ni a 10 en la sensación térmica. Es un otoño que nos está tratando bastante mejor que la semana anterior. ¿Te acordás lo que fue la semana intensa de lluvias? ¿Lluvias por el momento no? No, hasta el domingo no hay pronóstico de lluvias. Bueno, ¿le mostró el traste a la luna ayer? ¡Ay! Sí, varias cosas del canal, de la luna. Sí, ayer leía, viste que hay como varias versiones de la luna, me puse a estudiar. No, y ayer en Instagram encontré una que me dio un miedo. ¿Por qué? Porque no decía, lo digas entonces. Chicos, ojo con Instagram porque, digamos, puede la mayoría viendo, es mentira, pará. No está chequeado. Nada, pero viste que venía, ay, la luna renueva, acordate el pelo, todos contentos, ¿viste? ¿Sí? Y siempre hay una mala onda que te dice, escondete. No la mires.
Otro que ¿cómo que no la mire? Mi abuela me decía que no había que mirar la luna. Sí, es verdad. ¿Había que mirarla? No. Creo que es como el soldador. Yo ya la había mirado, imagínate cómo estuve. Claro, cuando soldás una planta ruda. A la luna se la mire y se la venera. Se la venera. Tal cual, yo le pedí deseos. Es como Costi. Claro, claro. Se la mira de lejos. Yo se la mira. De 10, bueno, a esta no le hago caso. Yo la miré, le agradecí, le pedí deseos. Estaba viendo con Instagram... la cantidad de cosas que dice gente que, viste, tú dices, no comas esto, no comas lo otro. A mí no lo comas... que me mata es ese, la tercera persona que compartirás este audio, si le pones me gusta y es el cuarto contacto de WhatsApp que empieza con la letra Katy? C. Te lo manda Katy Fulop eso. Y que son gente no, como muy centroamericana, siempre. Pero creo que no hay recetas mágicas para nadie, nada. Y mucha gente la que habla y casi medica. No es profesional. No, no. Nada. Uno imaginas? Puede decir, bueno, de mi experiencia me gusta hacer esto, lo otro, qué sé claro, yo. Claro, tal cual. Pero no, casi medican. No haces esto, no comes esto, no comes sí, otro. No, aparte te dormido, vas a la heladera y la puteás. Si fuera por Instagram no podés comer nada. No. Ni vivir casi, no. Ya no. Ni mirar la luna te pero dejan. Los chicos le dan mucha bola a las cosas que aparecen en TikTok. Pero claro. La dan como una realidad, en TikTok sí. Es tremendo. Para, hay muchos chicos aprendieron a cocinar y les dio gusto la cocina por lo que veían bueno, en TikTok. Pero una cosa es el tutorial, sí. Que el tutorial sí, claro, sirve claro. Y es una gran cosa. Y otra sí. Cosa es cualquier estupidez que aparezca. No, y sobre todo y mucho mentira, pues dice con dos ingredientes sacan una torta no. Gigante. Sí, sí, sí. Sí con sí, una, sí. Una cacao y banana. Un huevo, escucha, una clara. Ah, una sí, sí, sí. Cacao y dos, sí. Dos cucharadas de avena y sacan un bizcochero pero para es verdad, 20 personas. El pan de brócoli yo lo aprendí sí. A hacer en Instagram sí. Y son tres ingredientes. El budín de banana me sale muy bien, estoy muy profesional. Pero al ahora, final, ¿le doy bola o no le doy bola? Sí, no. ¿No dale bola, bola no, a todo. No le des bola al de coco y limón. Porque es una mentira porque no se une nunca. Tienes que tener una heladera con buen frío porque si no el postre de dos cosas no te queda bien. Bueno, buen día, coco, chicos. Limón. La única verdad es la realidad. Es aquí ahora, vamos. Sí, estos buen día. 6 y 13. ¡Voy yo! ¡Sweet home! ¡Esta no es! ¡No es mi casa, no! ¿Cómo está el tránsito, bebé? Porque hubo un choque, en realidad no un choque, perdió la carga un camión. Volcó un camión en Panamericana en General Paz, sí. Así que está cerrada la curva de pesados hacia Lugones. Choque en Boedo, en San Juan, entre Avenida de la Plata y Muñiz. Y hoy y mañana hay paro nacional en puertos, aeropuertos y aduanas. Mentira. No tengo claro todavía qué significa esto. Se supone que, o por lo menos es la intención de los que están llamando al paro, es paralizar la actividad. Lindo día mañana. Hoy y mañana. Último día, pero último día laboral mañana de la semana. Imagínate que va a ser el quilombo. Sí, joderlos claro. A todos. Claro, porque mañana arranca una semana que es corta. Como que. Sí. Sí. Arranca la semana de la Pascua mañana. Sí, mañana. De membrillo es el camión que se cayó. ¿De qué? De membrillo. Ay, no, pero ¿sabes qué es en qué pensaba? ¿Qué? Porque esto fue a la madrugada. Pensaba el empleado, el no, tipo que te llaman sí. A las 2 de la mañana, decís, Cacho, vení, sí, agarrá la grúa y venite acá a la pala hidráulica y venite acá a levantar todo esto. Que está lleno de membrillo. Va a llevar tiempo a limpiarlo. Que vuelque un camión de queso fresco. Ay, sí. Ay, al lado. Y vamos con los dos, bebé. De jamón líquido para lavar ropa. Yo me siento o de, ¿sabes que está carísimo también el suavizante? También. Todo está carísimo. Qué rico, chicos, el dulce de membrillo. Ah, yo pensé el suavizante. No, suavizante. Me tomo unos vasos. Y hago unos globos. Un smoothie. Ella es fanática. Como está caro el Baileys, ahora le da al vívere. Claro, sí. Ay, yo sé hacer Baileys casero. No, déjate. Yo termino como Homero, ¿viste? Cuando hacía. Sí. Dos hielos, el vívere sale como piña. Igual. Ojo la gente que no chupa nunca y chupa esas cosas dulces que le parece que no tienen nada. Baileys es muy traidor. El pedo es. De licor de debe ser sí. Porque el dulce enmascara el alcohol. No, sí. No ¿sabes por qué? Yo el pedo más gigante que vi en mi vida se lo voy a agarrar a una persona con. Habían hecho como unos tragos con leche condensada, ¿viste? Ah, sí, y yo, frutas, qué pasó, sé yo. Batidinha. No, chicos, claro, era muy rico, parecía un postre. Claro. Y la gente que no toma eso no, descontrolada yo. Porque le parece que es un postre. El azúcar te mueve más rápido. No, y la fermentación de esa fruta con la leche. Ay, qué rico. Ay, y el alcohol. Te lleva por encargo. Se encargo el otro. Hígado. Una escaña de frente. El otro día tenía un cargo. Bueno, buen día, chicos. Eso es vodka. 11-3-700-0100, nos dejas tu mensaje para el brindis de las 6:30 de la mañana y para el hola una hora más tarde al 11-3-700-0100. Chicos, les cuento lo que hice. Ayer fue el cumpleaños de mi hijita. Ah, y yo en un momento me tuve que ir.
porque me tiene el canal. Claro. No escuché, entonces de la mañana cuando me levanté agarré los tuppers y las cosas. Así que comí sanguchito, torta, favorcito. Mentira. Me dejaste solo hoy a la mañana. ¿Y por qué no trajiste? Solo, porque no te voy a traer a vos. Sí, pero yo te como las sobras de los cumpleaños. Sí. No, me da cosas. Es más rico. No me molesta, no me ofendo. No, pero con cosas son de ayer. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso calentito? Bueno, que la próxima no te dé cosa. Los favoritos, Fernando. Traete los favoritos. Lo calentito eso que trajiste en la bandeja roja, que eran calentitos, ¿no? Pero agarró un sanguchito de miga. Los favoritos, qué rico. Un sanguchito de miga. Ay, qué rico. Y un plazo de torta. Mira, sanguchito de miga, que queda de cumpleaños, un poquitito tostadito, sí, va como piña. Ay, la torta está más rica hoy, aparte. Sí, porque se impregna más el... No me gustan los fosforitos, me parece... No, el fosforito es una cosa espectacular. Lo que pasa es que con la trampa del fosforito... El que nadie la hace. ¿Qué? ¿Cuál? El fosforito te lo venden sin fosforear. Claro. Hay que prenderlo. El fosforito se tiene que poner al horno y el azúcar ese se tiene que derretir. Claro. 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 Y te lo venden con el azúcar compacto. Sí, pero anda a bandejear en el cumpleaños con el fosforito saliendo del horno, dale. Se calienta. Mandemos un taxi ahora. Es medio buchón porque el hojaldre te queda todos los dientes. Bueno, sí, pero el fosforito tiene que estar un poquito caramelizado el azúcar. Se carameliza, arriba, como tú dices. Claro. Si no le pones un soplete. Claro. Porque si no te queda un bollo ahí de azúcar rarísimo. No, fosforito no. Bueno. Jamón y queso con caramelo arriba, riquísimo, chicos. Bueno, buen día. 6:17. Ahora, dime que me quiere... jetear hasta la comida de la nena. Mandemos un taxi, vamos a buscar la criatura para que... Pero no se la comen la sobra hoy en tu casa. Pero sí, no toques... ¿De gaseosa quedó algo? Ojo, no hace falta. Es garrón. Todavía. No. Es garrón cuando te queda la gaseosa dentro de la heladera, la de 2 litros, 90.000 centímetros cúbicos, porque después ya pierde el gas y no sirve. La tenés que liquidar en el cumpleaños. Media hora. La tenés que liquidar en el cumpleaños. Tenemos la máquina de soda, después la revivís ahí. Yo la sodeo. Yo la sodeo la gaseosa. Sodeo. Claro, le tiro soda. No. Sí. Se licúa. Gente rara esta. ¿Cómo le va a echar? ¿Soda la gaseosa? Sí, le tiro soda. Aparte así juego que estoy tomando vermut. Está bien. Viste que Nacho Otero tiene 150 años. Sí. Es de vermut. Sí. Del martini. No, y aparte. Y toma Margo Obrero. No, más atrás, claro, Margo Obrero. Peligroso. El vermú está de moda ahora. Sí, está de moda y está caro, ¿eh? ¿Peligroso el vermú o vos? No, yo peligroso con vermú. Ah, ojo. Chicas, con la cola en la pared. Vamos, buen día. Con la cola a la luna. Bueno, hoy cumpleaños Germán Kraus. ¿Que saben quién es Kraus? No, es Grillo. Bueno, estuvo bien en ponerse Kraus. Tenía un problema que llegó con el hermano, y el hermano era Grillo y él era Kraus. Digo, pero ¿Cómo puede ser? Dijiste. Sí. Alguien miente. Bueno, pero yo con mi hermano no tengo el mismo apellido y es mi hermano. No, pero en algún momento se usaba mucho el cambiarse. No, porque se usaba eso. Claro. Y él como tenía cara medio de buscar un apellido alemán porque él tenía cara alemán. Bueno, claro. Suar no es Suar. No. Swarovski. Claro. Swarovski es el dueño de la cadena. Es un diamante. ¿Y no viste que el hijo usa el apellido del padre? Claro. Kirchner. Ahí está. El de Néstor. Pero no es igual. Y Cristina. No es igual. No. Bueno, 80 pirulos cumple Germán Kraus, está bárbaro. ¡Eh! 80. Espectacular. Impecable. No, yo no llegué. Germán Kraus era el galán. De Dibu. Galán de Dibu. Me acuerdo. No, pero antes cuando éramos chicos, regalo del cielo. Regalo del cielo. Claro. Él era el galán. Escucha. Qué divertido es. Y el papá se dijo. Lo tiene guardado ahí, está esperando que digamos Dibu. Ayer le dije a Santi, ¿puedes decir Dibu en algún momento? Sí, claro. Escucha, bebé, ¿no lo conocías vos en Telefe aquellos años? No. Una estrella, chicos. ¿Por qué era de Canal 9 primero? Y era la época que se ganaba muy bien en la tele. Que en el secreto de mi mundo estés. Mi fantasía con Arturo Bonilla. El querido. Claro, era así. Se moría Pablo Alarcón y los dos amigos de él que trabajaban en la empresa eran Germán Kraus y Arturo Bonin. Arturo Bonin era más piratón, de hecho tenía una escena de amantazgo con Débora Warren. Ay, qué divina Débora. Linda, Débora. Y bellísima. Y la.
y Germán Krause era el galán más bueno. Y en la casa trabajaba María Fiorentino, la abuela era María Concepción César, y uno de los hijos del difunto Pablo Alarcón en la novela, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Emiliano Casca. ¡No! El hermano de Guido. Hermano del benemérito. Ah, claro. Mirá qué lindo. ¿Te acordás de todo eso? Que era buen actor. Buen actor. Que era megalómana. No, bebé. Ubicate conmigo. Hoy se lo voy a contar. Costita la enciclopedia. Es un careo. Es el primero en decirlo. No, yo no sé por qué me acuerdo esas cosas, pero por suerte me acuerdo. Claro, alguien tiene que saber, llevar un registro memorioso de esto, porque el día que vuelen todos los archivos, ella está ahí. Ya no existen, si en Canal 9 regrabaron arriba de las cintas. Y sí, porque bueno, aquí todo sucio, si no. ¿Saben dónde fue mi sobrina el fin de semana? ¿Dónde? Mi sobrinita, que vive en Los Ángeles. ¿Dónde? Al set de la familia Ingalls. ¡Mentira! Y me mandó la foto. Ay, chicos, ayer estaba Laura con Almanzo, ¿lo vieron? ¿Qué era? ¿Una estancia? ¿Estaban ahí? Estaban charlando. No. Era. Era un pueblito, vos contaste. No, son las colinas. La colina parte de Los Ángeles, la ciudad a un costado. Estaban los estudios. Gran parte se quemó. Y una parte pudieron rescatar. Entonces vos podés hacer visitas guiadas a la hay parte de la escuela, parte de lo de los Olson del mercado, no la iglesia. Es cierto, entonces que él reventó todo para que no quede. No. Eso se tergiversa eso porque el último capítulo explota el pueblo. Claro. Porque así termina el libro. Sí, claro. Que es cuando llega la minería y los trenes y todo, y entonces detonan todo. Eso pasó en el libro, que es la historia de ella, de Laura Ingalls, la historia real. Entonces gran parte del set explotaron para grabar. Claro. Y con el paso del tiempo después lo vandalizaron, pasaron un montón de cosas. Porque debe haber quedado abandonado. Pero hay una parte que se recuperó, los estudios siguen estando en el mismo lugar, esa parte. Genial. Entonces lo conservan y no lo abren todo el tiempo, pero no sé, 2 meses al año lo abren y Fue. Y mandó la foto, es muy, muy, muy impresionante. No, qué genial. Porque vos ves con calidad de hoy cosas que digamos. Mandá la foto. Bueno, ¿sabes que no? Las tenía en su lado. A mi hermana se las mandó, la vi ayer en. Pero linda. No, claro, porque de ese momento que a nosotros nos parecía un pueblo, no sé qué, andas a ver nada. Cómo se ve ahora la sensación. Pero y aparte ahora, porque era una época donde poníamos la tele para ver esas cosas. Y lo esperaba. Y los chicos ya no lo hacen, entonces no tienen ese hábito. No ve nada igual. A lo mejor bebé fue. ¿Viste, bebé, que hay unos estudios que se llaman Chinechitá? En Roma, ¿no? Roma. Las afueras de Roma, creo. ¿Viste? No. Ah, no, ¿Qué graban ahí? ¿El Spaghetti Western? No, en general el Spaghetti Western se grababa en escenarios reales, pero toda la industria cinematográfica italiana se hizo en Cinechita. Pero también filmó hasta Nini Marshall, filmó ahí. La nona ve los colores. Sí, ahí. ¿Cómo? La nona ve los colores, no, se hizo ahí. Luis Andrini. La mamá ve los colores. Chocolata. La nona es la de. Sí, no, se puede. Le digo que ahí vamos nosotros. Se grabó ahí, ¿eh? Estamos más cerca de la nona ve que ve los colores, escucha. Que de mi hijita que cumplió 12. Sí, más bien, obvio. Así que amíguense con las nonas porque vamos ahí. Sí, con suerte. Te ríanse, en 2 años estamos tejiendo. No, esa sos vos, que naciste para tejer. Sí, escuchá. Es verdad. Buen día, Guille. Hoy cumpleaños Soldán, chicos. Ay, sí. ¿Cuántos? Porque lindo. Para recordar que el bebé recuerde también el recitado de Soldán, ¿no? No, chicos, a mí me dejó un mensaje el otro día que en algún momento lo voy a poner al aire. Amoró. Es de una dulzura. Sí, se amoró. Yo no puedo creer el profesionalismo, la manera de decir, impecable. Tiene casi 90, chicos. Es impecable. Es impecable. Lo de Soldán es impecable. Profesionalmente es para sacar el sombrero. Es que es impresionante. Y ¿lo han visto laburar? Sí. A vos no le envejeció nada. El año pasado vino al Bailando a hacer como un feliz domingo. Claro. Estaba impecable, chicos. Sí. Qué impresionante. Siempre vestido. Bueno, con vos ha sido muy generoso porque. Siempre te halaga y siempre. No, lo que pasa es que yo en el Martín Fierro le dije, yo cuando gané mejor conductor se lo dediqué a él. Sí. Y dije que hay muchos conductores que han sido olvidados como él. Entonces me llamó y me dijo cosas muy, 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 muy lindas. Muy lindas. Bueno, pero él es muy generoso. Vale. Muy, sí. Muy. Yo hace muchos años hacía un programa de música que se llamaba Ranking 26 y me lo crucé en un lugar y lo invité a mi programa. Y él vino, que era, él era Silvio Soldán, y mi programa era un programita de cable. Y nada, se lo agradecí siempre, me parece un tipo divino. Sí. Yo trabajé con él en Radio Buenos Aires, es un fenómeno. En el día a día, un crack. Y con los estudiantes también, ¿viste? Vos lo llamabas, nosotros lo habíamos llamado una vez cuando estábamos estudiando todo el público de periodismo y muy generoso y venía. Claro, y sí, todo. Igual, claro, sí, creo que su vida personal la arrasó con su carrera, pero en un momento fue más importante que muchos, digamos. En un momento creo que fue el conductor número uno. Sí, pero que siga adelante. Yo gané el viaje en Feliz Domingo. No, ¿en serio? Sí, en serio. Qué bombazo.
qué bueno. Ay, qué bueno, una de las alegrías más grandes de toda mi vida. Nosotros no. A ver. Estimado Santiago del Moro, escuchalo, soy Silvio Soldán. Escuchen cómo habla. Mira, luego de lo que hiciste el otro día, cerré los ojos y me puse a pensar en tu carrera. América, programa político, muy difícil de navegar, aguas muy difíciles de navegar. Saliste airoso, aprobaste, muy bien 10. Pasaste a Telefe. ¿Quién quiere ser millonario? Preguntar es fácil, pero como lo haces vos, realmente no es nada fácil. Solvencia pura. ¿Cómo manejaste los silencios, Santiago? Aprobado con sobresaliente. Luego viene Masterchef, programa de cocina. ¿Qué es esto? Sin embargo, le diste tu impronta. Excelente. El examen más difícil llegó con Gran Hermano. Elegancia, buen gusto, desenfado, naturalidad, sonrisa oportuna, consagración total. La radio, bueno, ¿para qué hablar? Imbatible. Sos una buena persona, entrañable. Y como valor agregado, si todo esto fuera poco, algo que no es fácil de conseguir. Sos generoso. No somos amigos, pero me siento amigo tuyo. Incondicional. Gracias, Santiago del Moro. Firma, Silvio Soldán. Qué grande. Vamos, chicos, pará. Lo ha escrito él. Qué grande. Seguramente lo ha escrito. Sí, sí. Escucharon, me lo mandó el otro día eso. Pues yo lo nombré en un programa cuando estábamos haciendo unas preguntas y yo digo para Silvio, que yo todo el tiempo lo nombro. Sí. Y me mandó este. Y vos sabés que me emocionó tanto porque digo, no tiene ninguna necesidad de hacerlo. Y la verdad que es un grande, es un gran valor. Sí, y sí. Pero ¿sabes lo que para alguien que es la historia de la televisión, que va pasando el tiempo y bueno, quizás en las generaciones no lo recuerdan, que vos estés manteniendo vivo al tipo con esa con ese amor y ese cariño? ¿Sabes la cosquilla en el corazón? Ay, que es amor. Para él. Es que para mí a Silvio no se le ha dado el valor que tiene, justamente porque está vivo. Claro. Viste, bueno, que hay muchos que ya no están, que la gente los recuerda y dice tal era tan bueno, tal era tal otro, y hay muchos que son reconocidos, no sé, por ejemplo está Larrea, que la gente la super reconoce, es un tipo número uno, pero él no, no lo que se merece para mí, claro. Porque repito, chicos, en la radio y en la tele en su momento él fue número uno absoluto. Y hasta el día de hoy, mira, les voy a contar algo. Cuando íbamos a hacer Feliz Domingo con Maju, cuando arrancamos a hablar juntos, lo llamamos para hacer Feliz Domingo, que estaba Carla Conte con Cablini, ¿se acuerdan de esa época? Sí, bueno, sí. Ellos se iban y buscaban una dupla nueva, que éramos nosotros. Yo voy a ver el programa un día y en un momento entraba él a hacer el ping-pong nada más. Claro, porque él, eran esa él. Claro. Te juro que cuando entraba él, te hablo de hace, no sé, 15 años atrás, entraba él y era una cosa como que se paralizaba todo. Increíble, increíble. Así que bueno, feliz cumpleaños, Silvio Soldán. Ay, feliz cumpleaños. Qué buen ADN que tiene. Sí, hermoso. Sí. Bueno, 6 y 29. Buen día, buen día, buen día. Good morning. Hasta las 10. Bueno, escuchen los premiazos que tenemos para hoy. Tenemos absolutamente de todo, ¿eh? Atención, cenas en el Valo del Matone, extractores de aire de Adrogué Ventilación, la variedad de quesos Barraza, las gift cards de las Margaritas, las botas de lluvias Ombú y las camisetas de la selección, las alternativas, las azules, las que todavía el campeón del mundo no utilizó, las tenemos antes aquí en el Club del Moro, gentileza de Seven Sport. Ya mismo te vas a Twitter con el hashtag El Club del Moro y estás participando hasta las 10 de la mañana. Bueno, ¿cómo va a estar el Costita? Lindo día, Santi, más fresco que otros, cielo parcialmente nublado, 17 grados de máxima. Ahí está, buen día. 6:30. El tránsito, bebé. Recordamos el choque en San Juan entre Avenida La Plata y Muñiz, el vuelco del camión en Panamericana en General Paz y la jornada, en realidad son dos jornadas, de paro nacional en puertos, aeropuertos y aduanas. Ahí está, buen día. Buen día. ¿Vamos a brindar? Y dale. ¿Cómo que no? Vamos a levantar la copa como cada mañana y brindamos por la vida, chicos. Por la vida, por la alegría, por la salud ante todo. Por los sueños que tiene cada uno por cumplir. Por pasarla lindo, lo mejor que podamos. Chinchi, salud.
corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo. Hola chicos, este brindis es para ustedes, que nos alegran las mañanas todos los días y que nos acompañan cuando vamos al cole. La verdad que son unos genios, somos de Burlingame. Beso. Siempre voy detrás de lo que siento. Buen día, buen día, buen día. Mi brindis de hoy es para mis compañeritos Juan Cruz, Yamila, Facundo, Esteban, Patri y Dani. Espectacular el programa, chicos. Los quiero. Carmen de Junín. Besos, Carmencita. Tantos incendios provoqué. Buen día, chicos. Brindo por la vida, por el despertarse el día a día. Miguel López, Río Tercero soy. Río Tercero. Aguante, aguante, aguante del FM. Saludos, Santi, saludos. Un beso. Tercero, carajo, Córdoba. Vamos todavía. Buen día, Rubén Moro. Mi brindis de hoy es por un día más de vida, por mis hijos, Maxi, Lauti, Anita y Ulises. Y porque hoy hace un mes y un día que estoy en Buenos Aires. Mi deseo cumplido. Mi amor, bueno, mucho, 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 mucha suerte. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy quiero brindar por nuestra Argentina, por nuestro pueblo, por ustedes que están ahí, por mi persona que está acá en este lugar, haciendo su trabajo, por cada uno de los cuales tenemos buenas intenciones y podemos crear cosas diferentes. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, equipo. Raúl de Wilde. Un beso, Raúl. Me agarra, Raúl. Buen día, Santiago. Buen día, chicos. Un abrazo, un saludo para todos. Un brindis por la familia, por los chicos, por el trabajo, por todo. Habla el chipero de La Plata. Gracias. Beso, beso a La Plata. Hola chicos, yo brindo para seguir creyendo, para seguir teniendo fe, porque este país hermoso va a salir adelante y tiene que salir adelante. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Beso grande, Noela de las Heras. Ay, los pajaritos atrás. Hola, buen día, Club del Moro. Hoy mi brindis es para ustedes, que me alegran todas las mañanas con mi camión cuando viajo, todo el año completo prácticamente. Brindo por mi familia, por mis hijos, y brindo por mí, que hoy es mi cumpleaños. José de Río Tercero, Córdoba. Río Tercero, nos escuchan muchísimas gracias. Felicidades. Mi cumple. Hola Santi, buen día. Mi brindis de hoy es por la salud, por el trabajo, por mis hijos, por mi familia. También brindo por ustedes, por vos, Santi, que es una gran persona. Soy Rubén Franco de la Antel. Gracias, Rubén, un beso. Saludos, besos. Hola chicos, buen día. Bueno, mi brindis de hoy es para mi abuela Lidia, para todos ustedes y para el Indio Solari. Aguante los redondos. Qué grande. Buen día. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí, resucitando. Qué lindo arrancar así. Divino. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Qué lástima, no traje la guitarra. Ay, qué lástima, sale linda esta. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelven de la guerra. ¿Vieron que Costita se autopercibe cantante? Sí, sí, canta. Yo soy una cantante, me lo dijeron ya. Sí, sí. No, ya ella es intérprete. Es legal. Mira, Edith, yo soy una cantante. Ahí está. Pero es mejor ser intérprete. Vos tenés que si soy cantante es cualquiera, intérprete no. Vos tenés que soy una actriz que canta. Soy una actriz que canta, como Nacha. O sea, ahí está. Que canta. Es legalmente cantante ya. Se fueron a bañar. Y el más chiquitito. Seguí cantando. Escucha.
cantando al sol como la cigarra. Ay, Dios mío, escuchar a Mercedes Sosa me dan... bajo la tierra. Es la voz del igual que del mundo, de la tierra, de la vida. Que vuelve de la guerra. Yo no voy a sacar a Pirujo, es un buen artista. Sí. Por favor. Viste que es para tirarse y escuchar, sí. Me encanta. Bueno, 6 y 36. Buen día. Tantas noches pasaron. Bueno, ¿hoy juega la Argentina? Sí, señor, claro. ¿A qué hora? Tardecito, sí. Ya cuando te lavaste los dientes, viste, y estás por ir a acostarte. ¿A qué hora? Y así, bueno, a ver, apago. 11:50, señor. Ay, está bien, tarde. Justo termino. Y bueno, viste, más no puedo. Qué bien, claro. Fernando, ¿eh? Lo lograste vos. Fue el campeón del mundo, ¿eh? Te lo puse en un horario que no molesta. Frente a Costa Rica, en Los Ángeles, en LA, con muchos cambios, ¿eh? Gaga, Garnacho titular. Está contento el Garnacho. Ay, sí, claro. Sí. ¿Qué te parece? Menos mal. Le gustaría, sí, por primera vez, claro. Desde el comienzo, desde el arranque. Buenas referencias, ¿eh? Del grupo para Garnacho. Igual, más allá de ser un crack como jugador, debe ser difícil entrar al grupo de la selección. Sí, bueno, es lo que dijo el Cuti Romero en una de las notas que dio el defensor central. Dijo que es difícil, que lo ven muy bien, que es complicado, pero que la verdad es muy bueno también, porque la Argentina pasa por una transición, por un recambio. Vamos a ese recambio generacional de los Di María, los Messi, los Otamendi, en algún momento será el Dibu, pero qué bueno hacer la transición con ellos adentro. Claro, ¿sí? Empezar a la malteada, ¿viste? Cuando traes nuevo a un grupo a jugar, te hacen la malteada. A usted no se le hicimos, pero a uno. No. Bueno, está bien. Ojo, estamos juntando fuerza. Mira vos lo que dice Anita, porque esto fue tratado por la mesa, el círculo rojo del programa, sí, que somos tres o cuatro. Y viste que en las pretemporadas, cuando suben a los juveniles, yo estoy en contra de eso. Algunos dicen, esto es un chapado a la antigua. Los rapan o les cortan el pelo muy mal, horrible, muy feo. Horrible. ¿Viste? Y conmigo no lo hagan. Y bueno, y podríamos. No, saben con Nacho. Ahí en producción está la maquinita. No, si van a pelar, pelen otro lado. Sí, con lo que costó esto, vos no me vas a rapar. No. Qué sé yo, no sé. Nacho tiene un departamento en la cabeza. Algún ritual de bienvenida. Sí. No, Nacho, pará. Nacho, tóquenlo cualquier cosa, menos la cabeza. Claro. Sí, no. A mí la cabeza. No toque florezca eso. No, nuestro. ¿Sabes cómo tiene el mismo look que Mavich? ¿Viste que Mavich tiene para el costado? Sí. Que quiere cobrar por punto. Pero habría que hacerle un brushing un día para ver cómo, ¿viste cómo lo tiene Mavich? No, pero mejor empezar a tirar y se lo sacas todo. No, nena, agarrá eso, tirá un poco fuerte. No. Está agarrado con alfileres. No. No te va. No. ¿Te prestan un vestido? Yo cada tanto voy y me pego de frente. ¿Qué? ¿Quién, Nachito? Cada tanto voy y me pegan una remachada nueva. Claro, nena, eso agarran la... Sí. ¿No le sirve un brushing? Así para que le quede el flequillo. Muy no, jugado. Ya con la planchita, eso es topoliéster, eso es planchita. No, o sea, como no. ¿Qué chicharra, más? Sea chicharra. Se consume. Claro. Ay, no, pero qué bien te quedó, Nacho. El, qué bien. Qué bien. Igual, banco, pará, podrías haber no contado. Claro, eso te iba a decir, porque a veces me conviene no contar. No, yo tengo, dos tipos de amigos, ¿verdad? A ver. Yo tengo los amigos que lo cuentan y se cagan de risa, y los amigos que lo ocultan. Claro, que todo el mundo sospecha y se mira. Pero yo conozco, entonces yo no los vendo unos con otros, pero aún. Uno, no les dan la foto. Yo conozco gente que ha ocultado. Ha estado un año con gorra. Con gorrita. Y vos decís, no te sacás nunca la gorra. No. Lo que pasa es que hay un momento Las fotos te quedan. Que parece como tener la cola de mandril, viste, arriba de la cabeza. Como la cola de mandril. No, pero aparte te recomiendan usar gorra para proteger la cabeza. Claro, porque eso queda, viste, que quedan puntitos de sangre. Igual cada uno con su cabeza se pone lo que quiera. Y aparte hay que usar sombrero. Al que le gusta, pues usa sombrero, si le muestra la pelada. Sí, pues nosotros lo conseguimos. Menos mal que los cabezones nos dio pelo. Sí. Bueno, habla por vos. Bueno, vos, peluca. Hablen por ustedes. Bueno, tenés 40, escuchá. Con una alfombra de yute nos tenemos que hacer el sombrero nosotros. Cuando yo empecé a estudiar teatro, era muy niña, nos enseñaron a hacer pelucas con papel crepe. Qué lindo. Ay, qué lindo cuando destiñes. Sí. Natural. Agarra la lluvia y te queda la casa violeta. ¿Y la ropa? Ay, chico. Yo lo peor que vi con el pelo, la ternura más grande de un ex galán, mi vida, que ya no está entre nosotros. Ay, no. Que antes de salir infama se pintaba el pelo con corcho quemado. Mentira. Ahora, estaba entonces, el polvo ese que. No, sí, pero no le daba mi vida. Tenía para comer, escuchá. No. Entonces él salía y yo, cuando le empezaba a desteñir, le avisaba. Ay, porque él transpiraba mucho. Claro. Mi amor.
y un día chorreaba negro. Veo que le corría una gota gorda por negra. Pobrecito. Carbón por la cara y veía la camisa blanca. En mi vida. Le quedaba negra. Me da mucha ternura a mí la coquetería de la gente muy grande. Me da ternura. Porque es border, ¿viste? ¿Viste? O no sé, hablábamos recién de Silvio. Lo ves a Silvio con las manos, ¿viste? Hechas. Sí. Me encanta. Sofovich, ¿se acuerdan que hacía las manos? No, hacía y Rolo Puente también, sí, el programa se trataba de eso. Cuando Sofovich sacaba la piecita del Jenga y vos las mirabas las uñas, era perfecta. Soldán también mostraba así la tarjetita de grandes valores. Esa generación de hombres se hacían las manos. Se hacían las manos y los pies. Sí. Era del día ya. Escuchás, una sola vez yo me hice, estaba una chica que trabaja de manicura en mi casa y me hice las manos para arreglarme las uñas un poco, ¿no? Uh-huh. Y a la mitad de una mano le dije, déjame que me tengo que ir. No tuve paciencia. No tenés paciencia, ansioso. Claro. Es que yo no sé cómo hace la gente para perder una hora en eso. ¿Qué? ¿Una? Te quedaste corto. Yo arreglé el alicate en 0.30 segundos, en medio minuto. Me corté todo. Y bueno, pero hay gente que es rápida para todo y gente que necesita tiempo para todo. Para el pelo, para los dedos. Salvo que vayas donde, Fernando. Ah, @SupremeVillaUrquiza, claro. Sí, si querés hacerte las manos espectaculares, @SupremeVillaUrquiza. Claro, sí, señor. Cuenta de Insta. Y está complicado, pero sí, llamen. Vamos a agregar otra camilla, ¿eh? ¿Está laburando bien, Fer? Para extensión de pestañas. ¿Por qué vas a hacer la camilla? No, bien. Estamos agregando, claro. Extensión de pestañas, uñas, todo. ¿Cómo voy a hacer las uñas? Acostate. No, las uñas no. Las uñas, belleza de pies. Y después para las pestañas, sí, hay una camilla donde vos te recostás y te hacen muy lindas las pestañas, claro. 2D, hay unas tecnológicas que es más rápido. En una horita te vas. Aquella generación de conductores de televisión se cuidaba las manos porque mostraban el producto en primer plano. Claro. Ah, mira. Agarraban con los dedos y se veía todo. Buena esa. Bueno, buen día. Hoy, 6:42. Ay, qué lástima que no traje la trompeta. Los timbales. Sí. Buen día. No tendré el de la cochera una, ¿no? Ahí. Quizás tiene, ¿viste? Algunos se olvida. Buen día. Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto. ¿Qué más les trajiste el bongo? Sí, yo traje la pañuelo con frutas. Yo hice con llaves. Yo hice con llaves un que me quedaron de una mudanza. Hice un llavero que hace ruido. Las chapitas gaseosas. ¿Qué misterio, chico, las llaves? ¿Viste que las llaves? Uno a veces tiene llave en su casa y dice, ¿qué es esto? Sí, ¿eh? Y nadie la quiere tirar porque si por las dudas que sea de algo que no me acuerdo de qué era. Sí, pero ¿qué abre esto? ¿La puertita que va a dónde? Con todas las llaves hicieron el bulto de Gallardo. El bulto de Gallardo. Sí. Yo tengo un cajón que tengo llaves. No sé para mí son. Eso es ese muñecote que hicieron de Gallardo gigante, que el muñeco con lo genial que es no se merecía eso. Para mí fue cuando empezaron a faltar los porteros eléctricos. Sí, es de portero eléctrico. Medio portero eléctrico. De hecho, te acercás a los huevos de Gallardo y te dice, ¿quién es? Tercero B, dice. El octavo D. Bajo, te dicen. Bajo a abrir. Bajo. Soy el encargado. Bueno, cumpleaños hoy, Steven Tyler de Aerosmith, bebé 76. Qué boca grande. Ay, cómo canta todavía. Tiene una energía ese muchacho. Hace ortomolecular. Tallarico es el apellido. Está hecho pelota. No. Es un pará, casi 80 años. ¿Qué va a estar hecho pelota? Lo que pasa es que tiene trompa de mono. No, pero él dijo en una entrevista que la vida que tuvo le dio demasiado a su cuerpo y que le dolía todo, que la pasaba mal. Sí. Claro, pero no había decidido. Qué lindo era hacer una nota y dice, ¿cómo está Steven? Un dolor de cuerpo. Nada, no me puedo levantar ni el inodoro. La pasé. Hice de todo. Claro. Una frase fuerte, pero bueno. No, lo que pasa es que, pará. Cuando hablamos de esta gente, viste que ayer hablábamos de Mick Jagger, de Madonna, son tipos que vivieron el sexo, drogas y rock and roll. Sí. Que estén vivos ya. Para, pero Madonna se cuidaba mucho, ¿eh? Ojo, no se metan con la diva. Pero son sobrevivientes a ellos mismos. Sí, sobrevivieron a su fama. Claro. Él la conoció a su hija de grande, ¿no? Tyler de grande. Cierto. Sí. Que antes no la Y la metió en el video, dijo, toma. Con esto. No se hizo cargo mucho de ella. Qué hermosa ella. Bueno, pero sé quién. No, es su cumpleaños, no hablemos mal. Sí, la verdad, siempre enterramos gente el día del cumpleaños. ¿Qué le llevamos a Steven? Y algo, un pañuelo, viste que usa un montón. No, pañal. Pashmina suya. ¿Cómo le vengué?
¿Para qué Bengué? Bengué, el de los dolores, el del caballo. ¿Y para las hemorroides también? Sí, también. Todos. Llevémosle a la chica de las hemorroides que le dice... No. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano. A eso le pasa, Steven. Lo contó el otro día en la nota. A mí me gusta... un latigazo en el ano. Me gusta la chica que botonea al novio. Ah, y este tenía unos problemas con la cola. Y el novio sentado ahí tomándose un jugo. Es de Paraná el novio. ¿En serio? Nos afectaba hasta nuestra intimidad. Era, fue azafato de Guido. Era el chévere, chico. Azafato de Guido. Refalero. ¿No viste que hay matrimonios que se sacan todos los trapitos con alegría, pero medio que se dan con un caño en las reuniones? No, porque él tiene hemorroides y no sabe lo que es. Yo no quiero saber lo que tiene tu marido. Y el aliento que tiene a la mañana. No. Qué feo, no hay que hacer eso. Con la pareja puede, y menos no. Steven Tyler, no se lo puede hacer. Sí. No. A un Michel. No le llevemos a Morroidal. Sí, llamó Steven, dice que no vayamos esta noche. No, que nos vayamos a la mierda, hijo. Siempre lo mismo. ¿Qué temazo este, por favor? Botefab. Este para hacer strip. Ay, sí. Vos sí. ¿Quién va a tener el strip? Yo me saco la ropa y me dice la gente, tapate, tápese señora, no, por favor. No, Eddy. Es que vos te mandás a Del More sola. ¿Por qué? Porque son mucha mina para estripear. No, pero yo me hago la sexy, chicos, pero no doy. No sabemos. Sí, dejate de hacerlo humilde. Has levantado tus pasiones, Edith, vos, así como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan. ¿Saben lo que más calienta de la gente? ¿Qué? El misterio. Sí. Es lo que más calienta. Porque la opción está a la vista, y digamos, lo que ves es lo que hay. Ahora... por eso la gente que más se vuelve loca con alguien es cuando se vuelve loca de la cabeza. Pero sí. Claro, sí. Vale más una tanga a medio ver que un culo al aire. Total. Ay, Dios, esa frase, qué sexual. Está lindo para la pizarra, ¿no? Escandaliza ese hombre. Para la pizarra. Pero es que no es una frase para la pizarra. Yo que yo la pondría. Para mí le pusieron un pelo que no es de él. Y ese pelo que no es de él tiene un ADN que le está... Sí, pero asqueroso. La peluca de los Simpsons. Es la peluca de un adicto al porno. Así, me la habían puesto a los 15 años. Se le va metiendo en el cerebro. Yo no quiero imaginar lo que hubieran sido mis 14, 15 con toda la información que hay ahora. Con internet. Dios. No. Atado de mano y pie. Gastado estaría. Tenía que afanar los casetas a mi tío, todas esas cosas. Bueno, buen día. 6:48, chicos. Vestiste porque no te vamos a mirar. Bueno, me he visto. Cumpleaños Steven. Sí, claro. Hay que pedirle a Marcela Tauro que le ayude con el tema de la lencería, porque ella puede un poquito más. Hay que subir a Broderí. Sí. 6:48, buen día. Baby, 11-3700-0100, nuestra vía de comunicación para que vos dejes tu mensaje para el hola dentro de un ratito, 7:30, acá en el Club del Moro. Buen día. Palmas. Claro que sí. Palmas. Buen día. No te asombres si te digo lo que fuiste. Un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente. Sí, que yo me autopercibo cantante, pero los que están cantando son ustedes. Bueno, pero ¿por qué no estás cantando vos? Nosotros susurramos, vos cuando cantás es como que querés entonar. Es que cantar puede, todos cantan. Es conveniente que todo el mundo cante. Amor de mis amores. Ahora, ¿quién hacer con un talento? Porque el otro día que le hice cantar a esta chica Paloma en el Gran Hermano. Sí. Hay que pararse y cantar a capela esa canción. Y la cantó como un angelito, parecía. Qué lindo. Lo que es cantar bien. Sí. Sin nada. Cuando no necesitas autotune, la capela, nada. Te bancás la capela. Claro. No es para cualquiera eso. Yo hubiera amado nacer con ese don. Yo también. Sí. No hay nada más lindo que, por ejemplo, estar ahí en un momento en que se apagan las luces de un estadio, de un teatro, y todo el mundo te está
Igual la adrenalina. Hace desafinar la adrenalina. Yo en las galas de Gran Hermano, que estaciona gente y se abren las puertas y salgo, sí, es una adrenalina. Debe ser re lindo. Pienso lo que debe ser para un artista que sale ante 100.000 personas, ¿no? Claro. Qué loco eso. A cantar y que está todo el mundo esperando. A ver, ponle de vuelta, Guise, a ver, ponle de vuelta. Baby, you got me like don't just stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. Muy bien. Qué bestia. Sí, se parecen todas así, qué solita. Bestia. Dice, perdón mi inglés, pero bueno, yo no. De castellano. Sí. Hermoso. No, yo había escuchado esa canción y le quería tirar una que ya sepa. Claro, es claro, es verdad. Pedir, Nico después le cantó a la otra, a Nena. Escucha. ¿Qué te pasó este, por favor? También para strip. Uf. Este es de Marcela. Vestite, Di. Sí, este es de Marcela. Pero yo también quiero sacarme la ropa. No, esto lo hace Marcela en una cama antigua chupando whisky. Sí. Y así llamaradas. Tacos. ¿Así llamaradas? Sí. Qué peligro. Sí. Bueno, buen día, 6:51. Amanecemos juntos, un día que va a estar como la máxima de cuánto. 24 por la tarde con cielo parcialmente nublado. Bueno, Adrogué Ventilación son los mejores, líderes en fabricación de artículos de ventilación. Si estás armando o modificando tu casa, una fábrica, un restaurante, un boliche, consultalos. Son los mejores, haceme caso, asesorate, Adrogué Ventilación. Son especialistas en fabricación de extractores de aire, campanas de cocina domésticas e industriales, ventiladores, motores eléctricos y bombas de agua para todos los rubros. Cuentan con servicios de asesoramiento, instalación y postventa. Adrogué Ventilación se ocupa de que recibas tu producto en tu domicilio porque hacen envíos a todo el país. No dudes más, comunícate ya a su línea directa llamando o vía WhatsApp al 11-6788-3620 o ingresando a su página web www.adrogueventilación.com o si no, buscarlos en las redes como Adrogué Ventilación, tanto en Facebook como en Instagram. La dirección es Hipólito Yrigoyen 12.286 en Adrogué. Bueno, con Lácteos Barraza festeja todos los meses. Entérate de novedades, recetas, siguiendo el hashtag numeral quesos Barraza o seguí las redes de Barraza, de Lácteos Barraza en Facebook e Instagram. Barraza. Barraza, el sabor de la familia argentina. Barraza es sinónimo de calidad, lo más. Bueno, ¿necesitan efectivo? Siempre. En Credil te puedes llevar tu préstamo hasta 1.000.000 de pesos y empezás a pagar recién en mayo con Credil. Llama ya al 0810-122-7373 o ingresa a credil.com. Acércate a cualquier sucursal del país y consulta por los planes y promociones que Credil tiene para vos. 1.000.000 de pesos en el acto, mínimos requisitos y empezás a pagar en mayo. Pedí tu millón hoy y comenzá a pagar en mayo. Llama ya al 0810-122-7373. Tu millón de pesos te espera en Credil. Anota. 0810-122-7373. Te llevas el dinero hoy y empezás a pagar en mayo. Ver bases y condiciones en credil.com. Credil, el mejor préstamo siempre. Estamos regalando las camisetas alternativas, las nuevas de la selección, pero las alternativas, las azules divinas. Pongan en Twitter el hashtag numeral el Club del Moro. Bueno, Simes hace más de 53 años que es el agua que elegimos los argentinos. Por la mejor relación precio-calidad, los mejores productos, son los mejores. Ahora también Simes, en General San Martín, provincia del Chaco. ¡Simes! También podés colaborar con la cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez escaneando el código QR de las tapas de los botellones y haciendo tu donación. Entra ya a simescentral.com y hace tu pedido. La entrega es sin cargo y en el horario que vos elijas. Simes, pureza bien protegida. Pureza bien protegida. Cap. 7 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina. ¿Cómo le están pasando? ¡Claro, claro! Timber. Lindo, 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 vamos. Esto. Está lindo ya. ¡Noche de luna! ¡Luna! ¡Esta cumbia! ¡Qué lindo! ¡Esta es la Sole! Sí, la Sole, divina siempre. ¡Pam, pam, pam! Con los ráfagas. Pam, pam, pam. Bueno, Fernando Carlos Hijo a la selección. Sí, señor, 23:50. Hay que ver dónde nos juntamos. El segundo amistoso de esta fecha FIFA. El segundo partido, goleada frente a El Salvador. Scaloni ayer dijo que va a ser
varios cambios, 5 o 6, no confirmó el equipo, pero manifestó que Garnacho por primera vez en la selección argentina será titular, que habló con Di María a propósito de lo sucedido con su familia y una serie de amenazas aquí en Rosario, en la Argentina, que está bien de ánimo y que va a tener minutos y que quiere darle algo de descanso al Dibu Martínez y que atajaría Benítez, Walter Benítez, el oso, un arquero grandote, alto, ex jugador de Quilmes, por ejemplo, que ahora está jugando en los Países Bajos, para ver alternativas, porque es cierto, muchos decimos tenemos variantes en la mitad de la cancha, los goleadores descansan, rotan, hay un montón de jugadores y modificaciones que puede implementar el entrenador, pero el reemplazante del Dibu, ¿quién es? Por una cuestión generacional, ¿quién? Ya son los últimos partidos o los últimos tiempos de Franco Armani, por ejemplo, puede ser Musso, el ex arquero de la Academia de Racing, y hoy Benítez asoma como uno de los posibles reemplazantes para el Dibu Martínez. Tagliafico vuelve a jugar sobre el sector izquierdo de la defensa, es decir, ocupando dicho lateral, pero dentro de una jornada donde se entrenó en el Estadio de Los Ángeles, hoy frente a Costa Rica, que lo dirige un argentino, Gustavo Alfaro, el ex técnico de Olimpo, de Huracán, de Boca Juniors, de la selección de Ecuador, con trayectoria mundialista en la última cita allí en Qatar, así que otra prueba más para el equipo de Scaloni de cara a la Copa América. No serán las últimas, los últimos ensayos, porque le quedan 2 amistosos más previo a la Copa América, donde defiende el título en los Estados Unidos y debutará frente a Canadá. Pero hoy, today, a la noche 23:50, frente a Costa Rica juegan los campeones del mundo. Bueno, hoy qué. Hoy es martes. No, hoy es el día que Cristo está con todos los apóstoles. Ay. Dice uno que hay acá me va a traicionar. Oh. ¿El beso de Judas? No, el beso de Judas es el jueves. El jueves. Oh. Hoy estamos juntos. O sea, él hoy. Estamos en la Semana Santa, sí. Claro, que la gente dice jueves. No, la Semana Santa es esta, lunes santo, martes santo. ¿Y él se da cuenta? ¿Nomina a claro, alguno? Él dice, están juntos. Claro, comiendo. Y dice, no, porque esa es la última cena, lo que tú dices. Ah. No te adelantes. Y él, hoy están juntos en un páramo y dice, pensar que uno de los que está aquí me va a traicionar. En Maní están hoy, ¿no? No, eso es el jueves. El jueves. Ay, y ahí la denominación ahí. Confundido. No se apure. Bueno, vamos a lo importante, chicos, escuchen. ¿Qué tiene que ver con esto? A ver. En Vice General Belgrano. Algo distinto. En Córdoba, Fiesta Nacional en Córdoba, de la Cerveza. Sí. Celebran la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa durante Semana Santa. ¡Uy, qué lindo! ¡Qué bien! ¿Y cómo es la Masa Vienesa? Podían enviar para degustar. Es un postre típico. Uh-huh. En Vice General Belgrano se hace la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa durante la Semana Santa. Sí. Es la edición número 54. Claro, hay mucha colonia alemana. Alemana, ¿no? Sí. Ahí en la cumbrecita, toda esta zona. Así como está el Strud, la Selva Negra, está esta masa, la masa vienesa. ¿Y de dónde viene, Maju, la masa vienesa? De Viena. También ahí se hace el huevo de Pascua más grande, que pesa más de 70 kilos. ¡Ay, Dios! Que no es un huevo, es como un huevo. O sea que el récord es 70 kilos del huevo. Acá sí. Mira. 70 kilos huevos, un huevo importante. Qué huevos grandes. Sí. ¿Cuánto pesas, bebé, vos? 73. Bueno, un huevo como bebé. Un bebé de huevo. Qué huevón. Bañarlo en chocolate al bebito. No, igual para fortuna. Bebé te re veo saliendo entre huevos, porque igual es sorpresa. Claro. ¿70 relleno o es el huevo sólido? Sopesa. Escucha, claro, tenés que ir hasta ahí. ¿Qué blef? Yo no me banco del huevo moderno, porque hay un huevo moderno de Pascua. A ver. Sí, a mí no me que no te trae sorpresita. Claro. Y a mí me gustaba ese huevo berreta de cuando éramos chicos. El de panadería. El de panadería que tenía ese cisne de azúcar de glacé. No sé por qué todos remataban con un cisne. Debería ser fácil de hacer con la manga. Claro. Tal cisne. Un cisne o una flor era así. O una flor. ¿Y te gusta el huevo que adentro tiene huevitos? No, me gusta el huevo que tiene sorpresa. Sorpresita, confite y sorpresa. No, sorpresa para qué quieren esa sorpresa. Una porquería. Un baldecito, un rastrillo. Confite, el blandito. El confite blandito tenía que ser. ¿Viste? Bueno. Porque el duro te iba a sacar una muela. El duro te saca. No, pero la tradición indicaba juntarse en familia el domingo y de todos los primos romper un huevo. Claro. O sea que mis tías que eran de acá, ¿les dije eso del campo? No, Santi, nunca. Mis tías que eran de acá, que vivían acá en Buenos Aires, llevaban para la Pascua, es un huevo bastante importante y lo abríamos en la casa de mi abuela todos los nietos. Claro. Nos reunimos ahí, en la casa de mi abuela Chola, y nos juntábamos todos los primos y...
y bueno, poníamos una manito acá arriba de cada uno, y el último que estaba le pegaba un palazo. Sí. Se abría, nos cagábamos a palo por la sorpresita. Nosotros porque igual nunca hacíamos. Había nosotros éramos 17 primos, imagínate, con las cuatro sorpresas nos matábamos. Sí. Con cuchillo. ¿Cuánto pesa ese huevo así como familia grande? ¿Qué pesa? ¿3 kilos? Y el grande, cinco. Grande... Sí, sí, debe, puede ser. Si nene pesa 70... Escucha. A ver. Ahora, un huevo tuyo de bebé debe ser genial, bebé. Un huevo de... Pero aparte viene bebé. Con música. No, que no se malinterprete, no lo huevo de bebé, sino claro, un bebé, claro, bebé no, hecho no, huevo. O con maricoseles, si no sería. No, claro, no, voy a... Es como decir, bueno, los huevos gallardo. ¿Saben quién daría bien huevada? Edith. ¿Por qué? Con las crocs. No, pues te imagino en forma de chocolate. Ay, todo chocolate. Chocolatosa. Chocolateada. Ay, sí. Sí, con maní. Sí. ¿Les gusta el huevo de Pascua? ¿Respetan la tradición? ¿Comen? Amo. Sí, yo como. Tan carísimos, te digo. No. Siempre fue una cosa cara. Y después lo que empezaron a hacer con los huevos de Pascua, la estafa, que abajo te le ponen un vasito de plástico. Claro, y ponen zanco, le digo yo. Dame ese zanco. Entonces vos compras, vos al súper y compras un huevazo espectacular y decís, con esto los chicos los mato. Con esto los sorprendo, con esto llego a casa y soy... Ahora, y cuando lo abrís... Es un vaso plástico gigante, sí, un huevito arriba chiquito. Y a veces peor, te viene como una especie de armadura de plástico, ¿viste? Lo abrís. Y todo papel para arriba. Y es todo plástico. Sí. Yo compro uno solo y digo, bueno, la familia tiene que comer un pedacito de cada vez. Como una cosa simbólica. Claro. Porque todos comemos del mismo. Y porque esperan, somos mamá y come todos de él. Hay muchos que comen todo el mismo huevo. Sí. Sí. Comemos todo el mismo huevo. Y un huevo para toda la familia. Es que hay huevo que es muy generoso. Por eso. Sí. Mucho huevo falando. Anita, vos sos de huevo. ¿Hacés huevo en tu casa? Porque te arrebo con el molde. No, pues yo soy muy mala con las artesanías. Huevo, o sea, a mí me puede quedar un huevo deforme, un huevo que todo el mundo además, viste, que te critica. Porque si no vas a competir al nivel de un huevo artesanal, no hagas huevo. No hagas. Porque vos sos tan artesanal, hippie. Claro, sí. Yo viste, con semillas de zapallo hace claro, huevo. Adentro te hago con una sorpresa con semillas de girasol, sí, de zapallo, hago que casque dientes. O como eso que a ustedes les gusta, el azucarado, el cisne azucarado. No, sí. Vos lo ves en la tele como lo hace, la que lo tiene que hacer y le sale divino y parece una pelotudez. Cuando lo haces vos, a mí me sale todo como el traste. Lo que pasa es que hay que tener paciencia para eso. Y yo si hago de lo que carezco es de paciencia. No, lo que pasa es que la pastelería, chicos, no es para cualquiera. No es para cualquiera. Una cosa es cocinar bien comida salada, que podés armar algo. Zafá. La pastelería es algo exacto y si no sos bueno y meticuloso. ¿Viste grosso, Osvaldo? Sí, Osvaldo Gros. Cada vos lo que ayer... esas tortitas impecables, minimalistas. Ayer, ¿sabés dónde fui? Al bar de Betular en Villa Devoto. A Beto, claro. ¿Viste los conejos? Una joyería. Es una joyería. Es una joyería, chicos, no es una pastelería. ¿Y pagaste o fuiste de garrón? No, pagué. ¿Qué comiste? Uy, es espectacular. Hay una cookie, una mini torta. Está pagando ahora. Está pasando la de débito. Este es el pago. No, una mini torta y una croissant. A mí me gusta. No, no. Ni bien. ¿Viste los conejos de colores? Los vi. ¿Estaban? No, no es una joyería. No, todo, es una pastelería. Los bomboncitos. Estaba todo preparado ya para Pascua. Es una cosa de locos, como unos frascos con unos huevitos chiquititos. Divino, todo divino. No compré nada, pero todo divino. Ahora, pero no es fue como cuando fuiste a Vuitton. Aunque no puedan, aunque no llegues, anda a ver porque vale la pena. Sí, es que hay que mirarlo. Sí. Hay que mirarlo porque yo llego ahí, no comprar nada. No, bueno, pero pará, Costi, pero vos podés, pero mucha gente no llega. Claro. Y por ahí se puede comprar, no tienen factura en la panadería enfrente, más barata. Pero que se anda a mirar porque vale la pena. Es un espectáculo, aparte hay una florería al lado. Porque vos no puedes creer que la gente, vos no puedes creer que haya gente, que haya pasteleros que puedan hacer eso con. Para comer. Sí. Son obras de arte. Bueno, 7:15 de la mañana. Así que huevito, nada. ¿Huevito? Yo te voy a hacer, ¿sabes? Sí. No. Para el otro día, Anita Martínez mandó una foto de una pasta frola al grupo. Sí. Sí. No era brava. No era muy atractiva. ¿Por qué? No. Para mí sí era atractiva. Tengo un teléfono de mierda, no es que no era muy atractiva. No, era muy gordota. No, o sea, muy pochón. Estás hablando con Guillermo, que es el especialista en pasta frola en el Club del Moro. Guille, ¿cuál era tu veredicto? No, un 4. Un 4 y se aprobaba con 7. A plazo. Pero escúchame, Santiago, defendeme. Soy la Santiago opina como yo, pero él no se anima a decirlo. No, yo se lo dije que no era. Yo lo digo todo. Pero de gusto estaba rico. Dice ahí algo que Santiago no tiene pelos en la lengua. Pero para. Escucha, ¿qué querés? No, ¿qué gustó, no, no, ¿qué no te gustó? No, muy mala. La comida, y más la comida dulce, tiene que tener buena foto. Sí. Claro. Pero tengo un teléfono de mierda. ¿Qué querés que haga? No, es culpa del teléfono. Está mal sacada la que tengo poca luz. ¿Sabes lo que tiene que dar la comida? ¿Cómo? Hambre. Cuando vos ves la foto te tiene que dar hambre. Claro.
y tu foto de pastaflora reventada es como la galleta de Maju de Vena. ¿Cómo reventada? ¿Por qué caigo yo? ¿Pero por qué reventada? Dios mío. Si no estaba ni tocada la torta. No, no daba hambre. ¿Por qué me ponen de ejemplo para lo malo? No, pero aparte dijo reventada y te dijo a vos. Siempre caes en la boteada. Estamos hablando de betular y no me nombrás a mí. Me nombrás con la pastaflora de mierda, Darita. No, pero para mí le falta... O sea, por ahí estaba muy inflada. No, Anita. No, no. Yo te banco igual. No, pero aparte, hay un chat paralelo donde criticaron mi pastaflora y yo... No, ahí nomás. No, ahí de frente. No, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ahora mismo. La cosa en la cara. Voy a crear un grupo. Igual está criticando la pastaflora un señor, que no voy a mirar, que está allá atrás. Que trajo la pastaflora con la leche de su señora. Pero pará, todas las pastaflora de acá de este programa hay que hacerlas con la leche materna. Leche porque... No, no, de Romy, no de cualquier madre. Da miedo preguntar cada vez que dan esa anécdota. Bueno, vamos a abrir la boca y comer. Después pregunta. Que no te dé miedo, pues todo real. Chicos, para hablando de esto, escuchen, ¿el amor engorda? Les pregunto. ¿El qué? Sí. El amor. Sí. Para mí al principio adelgaza y después engorda. Ahí va, esto es lo que había que decir. Porque cuando estás muy enamorada, no comes. En llamas, digamos, no comes. Aparte porque no quieres tener flatulencias. Te llenas de amor, no. Estás ahí, ay, no comí hace unos días que no como, te olvidás. No, deja, come vos, yo no como porque quiero estar chata. Y te olvidás porque la cabeza está en otro lado. Escuchá. Quizás compré estas barritas de proteína muy saludables. Si usted no sabe de barritas de proteína, por favor, no opine. Gracias. Bueno, en promedio de un relevamiento que se hizo a nivel mundial de la gente cuando convive, es decir, cuando pasa a ser un noviecito de conocerse a convivir, las parejas estables aumentan promedio 5 kilos por cabeza. Sí. Es que está ahí la clave. Cuando vos convivís y te relajás, decís, no, abrimos un vinito, no comemos un quesito, no comemos un pan. No, lo que pasa es que mucha gente se deja estar. Sí, está hablando de ella. Pará, vi un video de la pestañela, chicos, tan genial. Amo esos cuatro. Daniela de Gran Hermano. Sí. Hizo un video y decía que ella se había acostado sin sacarse el maquillaje, pero que ella le había pedido a Tiago antes de tener las gemelas. Dice que por favor no la deje venir abajo. Claro. Y si ella se abandonaba y se dejaba abajo, que él le diga que estaba viniendo abajo, porque ella es muy coqueta. Y me pareció tan genial, entonces se quedó dormida con el maquillaje puesto de cansancio y él le sacaba el maquillaje dormida para cuidarla porque ella no se tiene que venir abajo. En la casa también te acordás que ella le hacía limpiezas, todo. Ella es coqueta. Yo duermo maquillada, con los ojos maquillados. Yo también. Pero no es bueno eso. No importa. Ay, mirá lo guapa que estamos. Nos manchan la sábana, después no sabe. Pero yo no me lavo. Igual para quiero decir algo. Anita Martínez es muy guapa. Decir que ella no trabaja de eso, porque ella trabaja más de ponerle humor a todo lo suyo. Pero es una mujer muy, muy, muy atractiva. Y un cuerpo. Sí. Buah. Y es bailarina. Aparte, uno tiene ratones y dice: la pata la voy a poner en la nuca. No sabes lo elongada que es. Las dos piernas también. Pero es el caso de las otras, del otro. Y los empeines de Anita son muy envidiados en el teatro argentino. Los empeines Perdóname, pero yo soy muy laxa también. Sí, pero soy tu compañera. Otro tipo de laxitud. Laxantes somos nosotras. Sí, pero ahora. Soy muy laxante. Pero para, escúchame. Iba a decir una barbaridad. No, eso no escucha. Para. ¿Viste, Maju, que tiene? ¿Vieron cuando uno? ¿Viste cuando vos querés correr un, no sé, un freezer en horizontal? No. ¿Qué hago? ¿Viste que lo parás? Te estoy mirando. No. Lo parás y lo costás. No. Esa es la laxitud de Maju. Es como, es un bloque, es un Roblox. Soy Néstor en bloque. Pero hay que entrenar. Cuando querés correr un freezer. Sí. ¿No viste que el freezer vos lo parás? Lo tenés que ir zarandeando aparte, ¿viste? Lo vas. No, y además lo vas probando y en un momento decís, lo dejo acá. Sí. Desde el asco le entusiasmo. No sé de más. Giralo vos para ese lado y yo lo giro para este. Seguimos mañana pedimos ayuda, le decís. Y nunca te entendés con el otro que lo está girando. Tratar así. Porque vos así todo es un freezer de dos puertas. Pero todavía no, para que no te cristaliza nada. Nosotros decimos estas cosas de que nos conocemos y solamente se la puede decir a ella, que es mi amiga, mi hermana. Sí. Pero... El suyo y el hermano. A mí nadie me dice freezer con la ternura que me lo dice. A mí el único que me dice freezer es Santiago. Pero yo quiero ser esos con muchos cajones. El parado, el vertical, ¿viste? Cuando le damos vueltas, todo estilizado el vertical. Dice que freezer. Nadie lo limpia y cuando abrís. Es tipo una morgue, es impresionante. Es una morgue.
Jorge. No, para, vos no tenés confianza con mi amigo, no te metas. Claro, no, es que yo le diga a Fresio, no te habilita vos. A mí no me diga. Viste, eso es muy de hermano. Sí. Que ellas se matan, se pelean, te matás con tu hermana todo. Ahora viene un tercero. Quiere hablar mal de ustedes y nadie. Lo matás. Sí, no, porque Anita Martínez es tan laxa que el resto tenés la vara muy alta. Sí. Nosotros también, yo tampoco tengo mucha movilidad. Lo que pasa es que el hombre no necesita. Yo creo que la mujer está bueno que tenga un poco de laxitud. No, pará. Leíamos una nota un día que dicen que la juventud del cuerpo está dada por la elasticidad. Claro. Sí. Bueno, porque necesita colágeno y el colágeno hace que uno sea más laxo. Y comer. A ver, me acuerdo. Suela hay que comer. El profesor de gimnasia, viste, en los gimnasios me decía, sí, bueno, agregar el peso, bueno, no, porque quiero hacer algo para los abdominales, sí, perfecto, después aeróbico. Dice, hace una cosa. Elonga antes y elonga después. Porque cuando seas grande te vas a acordar. Y no de las mancuernas, de presplano, de hombros, nada. Hay que poner las patitas atrás de la nuca, agarrársela. La patita en la nuca, claro. Ahora vamos a saludar a Baranita para patita al hombro. A la gente también donde pueda. También. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde tienes ya la para podemos tocar con el dedo gordo la frente? ¿La frente de quién? ¿Qué? La nuestra. El compañero. Sí, no. El dedo gordo de la mano. Yoga que se llama Kurmasana, que es como una tortuguita. Habría que poder hacer la tortuga. Explícalo radialmente. Tenés que acostarte. Te lo voy a hacer así. No, pero no podemos acostar acá. Para abajo. Bueno, entonces sentado. La gente en el bondi, estás, en el tren. Levantás una patita ahí donde estás tranquila en el tren. Sí, tratás de ponértela abajo, atrás de la nuca. Yo pongo el talón en la cabeza. Te pones el talón en la punta de la cabeza y tratas de metiéndote para adentro como una tortuguita. Ay, Nacho Otero está a punto de tirarse un pedo para mirar. Es terrible. Nacho puede llevar el talón Nacho a la nuca. Nacho intentó otra cosa. Hacer. Y no llegó. Cuidado. Ahí está, mirá Majo. Con las dos patitas. Si las dos piernas le fueran atrás de la nuca. Santiago es como. Ahí está el freezer. Con hizo pierna. Espacio en el freezer. No, a mí no me llegó. Bueno, y ahí metes la otra, Santi. Ahí va. Eso, ahí metes la otra patita y ahí mete para adentro. Pero mete el pecho para adentro. La nuca para abajo. Ahí estoy mejor de lo que pensaba. Está doblando todo. Mirá qué bien. Vos haces yoga. Mira, para que me dejan apretarle la parte del coxis para adelante. No, no me toques tampoco. Bueno, pero pará, es un ajuste. Es mano larga, bien. No, es un ajuste. No. Por tu bien. Estira el pie, el dedito. Cuidado. Inhala. Inhale y exhale. No. Bueno. No, soltalo, estás anudado. Cuidado. Chicos, hay que estirar, hay que elongar, hay que elongar. Bueno, según este estudio, este relevamiento, la mayoría de las personas cuando se enamoran, es cierto que pierden el apetito, cuando se juntan, empiezan a comer, y en promedio aumentan los primeros de 5 a 10 años 5 kilos, un kilito por año. Lo que pasa es que muchas veces uno cuando ya conquistó a la persona que quería, se deja estar. Sí. Y no hay que dejarse estar, porque uno tiene que estar bien para uno también. No. Dentro de lo que pueda, ¿no? Sí. Aparte vas como soltando un poco el límite. Bueno, deja hoy, no vayas a gimnasia. Bueno, pero la cola no está tan mal así como la tenés ahora. Te conocí con el culito mejor. Pero la cola ahora deja. Ese culito no estaba, señor. Igual la batalla contra la cola es una batalla perdida, por eso se cae. Pero es importante estar bien. Sí, vos vas metódica y rutinariamente a gimnasio, el culo se sostiene. Sí, pero vos tenés un culito muy chiquito. Claro. Venía a sostener esta. Claro. A nosotros tiene que poner andamio. Yo con ese culito también digo, ay, es fácil. Es el claro que te toca. Vos tenés un físico muy agraciado y el cuerpo tiene memoria. Claro. Sí. El mío también. Lo iba a decir yo, pero me parecía mucho. Frisa. No, tranquilo. No acuerdo de nada. Yo. No nos pegues que nos pegamos solitos. Berenjena. No, chicos, hay que ponerle humor al cuerpo. Un poco de onda. Tarde o temprano todo se derrite. Pero uno le debe decir a la pareja, mira, me parece que ya deberías empezar a dejar cerrar la boca. No. Para mí hay un tema de la que con respecto al cuerpo de la mujer con la celulitis que le importa solamente a la mujer. A los hombres la celulitis no nos importa. Pero no ves pasar una que está buena con el culo bien parado, durita y la miran, loco. Dale. No. Sí, pero también ves una mujer voluptuosa y todo y. Bueno, gracias. Y también, ¿desde qué lugar? La celulitis y no pasa nada. Porque, la celulitis le importa a la mujer, no al hombre. Claro, pero para también mí. Hay tipos que Escuchen. Chipa.
Oh, está crocantísimo. Crocantísimo está. ¿Quién quiere? Yo. Ahora no me la segunda porque si no tengo que hablar de ustedes. ¿Quién quiere? Yo. Yo quiero. Amén. Aparte, el chipá hasta ahora es lo más. Rico, el chipá. Es como una brunch. ¿Y nunca comieron un. Un sanguchito de chipá? Sí. No. Y empanadas con la tapa de chipá. Claro, cortás el chipá a la mitad. Y es más, a veces algunos hacen pancito para el choripán. Claro, no, y hay una casa con masa de chipá. No. Empanada. Claro, no, que hace la masa. Jodamos, muchachos, están rompiendo chipá. Están rompiendo todo. Son Nacho. Empanadas con masa de chipá. Uy, qué pesado. Un muchito de chipá, por favor. No sabes lo que es. Para mí el chipá viene. Camino de ida. Come como bien, gordi. Como quieras. Bueno, entonces no se le dice al marido no. o a la marida. Bueno, no. depende. Depende, si está pasando un límite de salud, si no, está engordando mal, mucho. Pero me refiero a esa cosa de tocarle el pasé sí. y tocarle el rollo. Sí, uy, esto no estaba antes, no, no sé. No, eso no. No, no, no es ofensivo eso. Sí, sí, te está yendo. Escucha. Viéndote a los ojos, cómo me duele. Tengo la voz, si fuera mina, que entré como Dalila. Pero sí, en ese tono. Pero vos rota. Acaba con todo. Fernando Carlos también. Claro. Sí. Buen día. ¡Suela! La última noche no fuiste el de siempre. Me entregué a un extraño. Eres diferente. Me diste frialdad y un vacío tan fuerte. Que amarte a destiempo no fue suficiente. Tengo que aceptar que contigo perdí. Dejémoslo así. Dejémoslo así, bebé. Dejémoslo así. Dejémoslo. Mantente alejado. Me hace mal verte. Ay, pobre. Me gustas tanto que me hace mal verte. Cierra el freezer. Claro. Me hace mal. Tápenlo, pónganle mantel de cuadrito. Bueno, ya sabes entonces que el amor engorda. No es que engorde el amor, engordás vos. Engordás cuando vos. Te dejás estar. Claro, no igual es que uno para afuera de joda, uno tiene que estar bien por uno. Sí, obvio. Sí, más bien. Y la otra persona te quiere, si te quiere, te quiere. Pero como te ven, te tratan, Santi. Sí, qué sé yo. Es yo que en realidad tiene que ver con la salud. Ante todo. Con la salud, claro. Pero es inevitable, ¿no viste? Que cuando se separa alguien te dice, está más linda, sobre todo las sí. mujeres. Y porque la gente pone que florecen. Sí. Claro. No, por lo general linda. Cuando la gente, es la mujer... se separa y se pone más linda. No, trata de, sí. de adelgazar, maquillar la tristeza. Claro. Bueno, claro, mercado del usado tuneado. Pero sí, pero también porque te empezás a ocupar de vos, te empezás a dar cuenta que tenés que estar bien. El tipo no, le hace peor. Canta del moro en vivo. Dejémoslo ahora. Dormí tan poco que no sé si estoy en Gran Hermano o estoy aquí en la radio. Escuchá. Que noche a noche que entró Alfa. Terrible, sí. Picante, ¿eh? Alfa que entró. Ay, le esparramos que hizo. Yo lo que me reí con Coppola ayer. No, te tengo que agradecer porque le diste una mano también a Guillote. Porque Guillote iba. Pará, Guillermo iba a promocionar su serie. Porque hoy a la gente que no vio la gala le contamos que hoy los chicos, después de 114 días sí. que cumplen los Originals, van a poder ver la televisión. Sí. Ay, qué loco. Qué loco. Y van a ver el capítulo del primer capítulo de la serie de Guillote. Claro. Ay, pero bueno, te quedas manito. Se van a quedar, ¿viste?, con las ganas. Se van a quedar con las ganas. Claro. Bueno, 7:30 de la mañana. Vamos con el hola para los chicos que van al cole. Sí. Hola, hola, hola. Buenos días. Mi nombre es Enzo, somos de Burlingame y mi hola para hoy es para mi familia, que nos estamos yendo al colegio y mi mamá se está yendo a trabajar. Los quiero mucho, que lo escuchemos todos los días. Chao. Besos. Los chicuelis. Hola, buen día, Santi. Mi hola de hoy es para mi hija Martina, que hoy cumple 7 años y que va camino a la escuela con su hermanito y su papá. Que lo pase muy lindo, que la amo mucho y que tenga un hermoso día. ¡Feliz cumple! Hola, buen día, buen día. Soy Martín de Mocoretá Corriente. Mi hola de hoy es para ustedes, que me alegren el día, me dan fuerza para seguir. ¡Aguante, Club del Moro! ¡Vamos! ¡Un beso!
Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Mi hola del día de hoy es para mi hija, que la operaron la semana pasada, así que se está recuperando. Así que, bueno, nada, le mando muchos besos y abrazos y que la amo con todo mi corazón. Vida. Fuerza. Linda. Hola, Club del Moro. Mi hola para hoy es para mi papá que me está llevando al colegio y para mis dos hermanos, Tomás y Josefina. Los escuchamos todas las mañanas. Mm-hmm. Chao. 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 Hola, hola, hola a todos. Soy el Titi de Martelli. Mi hola de hoy es para mi papá que se pudo tomar vacaciones. Ay. Y me va a ir a llevar al colegio. Vamos a ir escuchando la radio porque está buenísima. Besos. Besos. Ay, sí, era parecido. Buen día, los saludos desde Marcos Paz y quiero mandarle un beso grande a mi amiga Gladys que vive en La Reja Moreno. Que tengan un lindo día. Besos. Hola, soy Paula de Mar del Plata. Estoy con Lola y con Lupe, mis hijas, yendo al colegio. Los escuchamos todos los días y mi hola para hoy es para ustedes. ¡Qué divino! ¡Un beso! Beso. Hola, chicos, buen día. Mi hola es para mí y para mi marido, que cumplimos 22 años juntos. Agradecida la vida de haberlo conocido, tanto en los momentos buenos como en los malos. Que tengan un excelente día. ¡Beso! ¡Qué lindo! Como Madonna en los 90. Un beso para todos los chicos que están yendo al colegio en esta mañana de martes, que va a estar como... Con mañana fresca, tarde templada, 25 de máxima por la tarde. Lo fresco no está. Está divino. Bueno, amanecimos con una imagen que es impactante. Colapsó un puente en Baltimore, en Estados Unidos. ¿Sí? Chicos, para un barco encaró para pasar por abajo del puente y se lo llevó puesto. ¿Pero qué pasó? ¿No lo vio? Porque podía haber pasado antes. Este puente para mí me ha distraído mirando el WhatsApp. Chocó un barco carguero, chocó contra uno de los pilares en un puente de 3 kilómetros de largo y colapsó con autos arriba, obvio. Para, hay que ver obviamente lo que son las víctimas fatales y todo. Más de 20 están buscando. Cayeron, o sea, claro, porque los autos cayeron, estaban pasando los autos. Imagínate que está pasando un puente, imagínate está pasando un puente y un barco pasa por abajo y te lo tira. Pensé lo mismo, cuando estás cayendo la pues bueno, la puta, ¿qué pasó? No colapsó, pero hace poco acá en el Zárate brazo largo le pifió el cálculo, claro. No colapsó, pero lo dañó al pilar, repararlo. Esos barcos no necesitan autorización para estar ahí. Sí. Pero por ahí tenía la autorización, pero se la pifió. ¿Y quién no midió? Igual yo no entiendo algo porque lo que pasa es que acá sube y baja la marea. Pero yo no entiendo algo. Porque cuando vos ves en algún puente, ves por ahí que algún container se la puso, algún camión se la puso, y vos decís, el tipo que maneja, que lleva una carga, ¿no sabe cuánto mide esa carga? ¿Pero no fue contra un pilar acá? Sí, fue contra un pilar en realidad. Acá pasó en Zárate la semana pasada. Entonces no tiene que ver con la altura. Claro. Directamente le pifiaron, se la llevaron puesta. ¿Pero qué le habrá pasado? Porque aparte es un barco de carga que va muy lento, ¿no? Es que y aparte pasa por un lugar que vos te das cuenta que no tiene altura. Como por un costadito. Tendría que haber pasado más por el medio y seguramente pasaba. No. Le tiene que haber pasado algo de haber tenido algún tipo de ataque. Se durmió, algo le pasó. O se murió o algo el que estaba comandaba. Mirando el teléfono y lo que impacta estaba mirando el teléfono y lo que impacta también es que va cayendo y todo el ¿cómo se llama? Timonel, no sé cómo se llama. Capitán. Va cayendo, se vuelve a levantar, dijo el baile de Pimpollo. Es una locura qué horror, pasa, chico. El tema de la electricidad, vos fíjate que cae con cable y todo prendido. Ay, no, aparte una muerte horrible. Sí. Bueno, un horror, la imagen es impactante porque uno ve el puente, ve la imagen perfecta y ve como en segundos no queda nada. Sí, como de papel, ¿viste? Sí. Un horror. 7:35, buen día. ¿Qué premios tenemos hoy? Tenemos absolutamente de todo, vayamos anotando. Cenas en el Valo del Matone, tenemos extractores de aire de Adrogué Ventilación, la variedad de quesos Barraza, la Egipto Car de las Margaritas, las botas de lluvia Ombu, las camisetas de la selección argentina, las alternativas, las azules. Sí, las nuevitas salieron hace un par de horas. Gentileza de Seven Sports, ya mismo te vas a Twitter para poner hashtag el Club del Boro y participás hasta las 10 de la mañana. Bueno, la posición para dormir. Sí. Oh,
qué ganas de cantar que tiene. La Lega Liblón. La Lega. Escúchame, Lega Liblón está muy legal, pero tiene dos carteras. Sí, no, sí. Pleno. Sí, está levantando con una apuesta. Voy a poner a pagar mis cuentas y mis cosas importantes. Sigan ustedes. Durmió vestida con una cartera puesta y hoy. Esta mañana ya me zapatearon un malamo en la cartera. Sigan ustedes. Está con un agente del banco. Está hablando con un agente, su agente del banco de cuentas, agente personal. Su broker inmobiliario. Bueno, inversiones. Chicos, escuchen. La posición para dormir que podría generarte problemas de salud, ¿cuál creen que es? Primero, ¿cómo duermen? Boca arriba para mí es la que te puede generar problemas. ¿Cómo duermen ustedes? De costado para abajo. La izquierda de la mano. Yo duermo de costado y abrazo una almohada. Yo cuando Fernando tengo abraza a su mujer, mirá lo que es la calidad de gente que tiene. Claro. Yo cuando tengo al gordo me abrazo al gordo. Le paso la pata por arriba, me encanta pasarle la pata por arriba. Me toca casi no puedo dormir. Qué pesado que son los que están ahí agarrando a la pareja. Agarrando. Pero para, Anita, vos no convivís. No convivo, pero cuando puedo me abrazo. Ni en el mejor momento me quedaba abrazada toda la noche. Yo nunca en la vida. Para mí eso pasa en las películas nomás. No, Fernando no es una película, Santiago. ¿Por qué es una película? Anita se te trepa. Yo me trepo, soy como un koala. Pero es lindo eso. Es lindo. Mira, ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que pasarle la pata por arriba y meter el mentón en el cuellito. Y respirar. ¿Sabes lo que hay que hacer? Dormir en cama separada. Ay, qué no se hagan los duros. No te hagas la recia, si te meten dos manotazos. Los poco sentimentales. A mí no me gusta que me toquen. Es un freezer. Claro. Freezer. Es un freezer. En todo sentido. Y ahorita de blanco. No me gusta que me toquen, ni siquiera con el pie. No, a mí tampoco. No, yo soy con Maju. A mí no me invadan. Da calor. No, cada carancho en su rancho. Pero invadir ¿no? es para otra, mí, no. Invadir es que te abran la puerta del baño cuando estás sentado. No. Pero para mí, contacto es un ratito, en la previa, una cosita, un besito, qué sé yo. O salvo que vas a hacer otra cosa. Claro. Pero si no, cada uno lejito para no molestarse. Pero Santi, si a tu compañera le gustaría dormir, ¿a qué haces? Claro. ¿Qué? Y porque vos siempre decís que la pareja es una negociación. No me duermo. No, yo no me puedo dormir. Si vos me tocás la pata, es más, si se cruza con un hijito mío toda la cama, tiene que estar, no tiene que estar pegado. Pues no me duermo. Sino. Te cuesta. Me da calor. Me da calor. A mí también me da calor. Pone un cerco eléctrico, Santiago. No, me da calor. Necesitas ese momento, ese espacio tuyo para reposar. Duermo en un costadito con la patita para afuera. Claro. ¿Y cuál es la postura que puede llegar a traerte? Dormir, escuche. ¿Alguien duerme boca abajo acá? Yo. Yo no. Cuando duermo sin gordo. Dormir boca abajo podría aumentar el riesgo de presenciar problemas cardiovasculares. ¿Por qué boca abajo? Debido a la dificultad para respirar profundamente, que ocasiona el aumento de la presión arterial. Viste que a los bebés ahora es boca arriba. Todo boca arriba. Todo igual lo bebé una época era boca abajo. Después una época era boca abajo, pero después ya ahora todo boca arriba, todo boca arriba. Igual también, ponele, cuando yo tuve la COVID. Sí. Que estuve internada, COVID. Al principio me pusieron boca abajo para que pudiera respirar. Claro. Sí, yo te voy a contar, para mí la apnea, cuando uno tiene apnea, la apnea sucede cuando uno está boca arriba. Porque la grasa se va para arriba, te sube. No, es el cuello. Cuando tenés apnea, lo que haces es dormir de costado y te suelen, ya en la etapa así, te ponen cosas atrás en el coxis para que no te des vuelta. Clavos. Igual para mí no saben. Porque no saben cuándo, cómo se duerme mejor. Cuando yo tuve a mi hija más grande. Pero hay gente que estudia, son científicos. No, pero en un tiempo te dicen que tenés que dormir por un lado, otro tiempo te dicen que tenés que dormir para el otro, todo el tiempo van cambiando la forma. Mira, Edith, escúchame una cosa, Edith. Este programa tiene un corte científico. Claro. De divulgación científica. Pero si vos no estás a la altura. No podés estar acá. No. Los científicos se equivocan. No. Te quiero decir eso. Pero estoy en toda su vida. Escucha, dormir boca arriba o de costado ofrece mucho más beneficios para la salud y menos molestias. Pero mirá qué loco, hubiera pensado lo contrario. Dentro de 10 años te dicen otra cosa. ¿Por qué? A ver, Santi. Pero y es como el café, viste que el café te dice bueno, malo. Bueno, dormir boca arriba mantiene la columna alineada. Claro. Eso es verdad, ¿eh? A mí me encanta dormir boca arriba. Lo que sí es cierto es que durmiendo boca arriba roncas más. Y pero por eso, porque ventilás distinto, por eso respirás más con más dificultad. A mí me encanta dormir boca arriba. Aparte yo duermo boca arriba y pongo las dos manos como si tuviera en el férreo. ¿Sabés lo que hay que hacer para mí hay que levantar un poquito la almohada. ¿Te juro me pones dos claveles a los costados? Santiago, te pongo el rosario entre las manos. Yo me pongo a veces así para ver cómo se siente. No, pero a veces roncas más. Lo que tenés que hacer es ser Santiago. Que se siente estar muerta. ¿Qué dije?
Y mire, no. Estos días ha venido bastante cachada, así que lo más cercano. Sí, la verdad que está, lo estás logrando, ¿eh? No, me pongo así en la cama y me pongo así con las manitos. Va por buen camino, va por buen camino. ¿Verdad? Como Bela Lugosi. Para mí hay que dormir sentado. Ya tenés mal color, ¿eh? Hay que dormir sentado. Para yo duermo boca arriba, pero con las piernas flexionadas. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué cómodo! Un espectáculo. Y desenchufada. Un espectáculo. Yo conozco tres personas. Y desenchufan. Claro. Se enchufa de noche porque gasta mucha energía. Tres personas que duermen en un ataúd. A pila. ¿Cómo que duermen en un ataúd? ¿Qué? Sí. Silencio sepulcral. ¿Cómo? ¿Juntos? No. Ah. Uno es, fue Bela Lugosi. Bueno, Bela Lugosi, sí. Ese lo otro es todos. El marido de una compañera mía. ¿Quién? Queremos saber. ¿Cómo? Pero... Y otra es la Sandra, la Madonna argentina. Y yo, ¿qué? Para, yo compré una cama barata. ¿Tú cuenta cómo? Vamos a seguir. Un beso, Sandra. Duerme en un ataúd. Bueno, pero Sandra, porque es una evolucionada. No, que viene del futuro, como Madonna. Un paso adelante. Qué fuerte. Sin tapa, pero me si dormís en un, si dormís en un ataúd, no te puedes dar vuelta. Chico, para, ¿y bebé cómo duerme? ¿Qué de no duerme? La cuna. No, donde cae. Qué sí. Difícil ser pero bebé. Pero el ataúd es tapado, perdón, la pregunta tonta. El dinosaurio vivo, pero... ¿Cómo si el ataúd sin la es tapa, tapado? Sí, sin la tapa, sin la tapa. El ataúd. ¿Quién te la pone la tapa? Depende, porque si vos querés le podés poner así una... polea. Pará, pero ¿cómo dormís bebé vos? En ataúd, no. Tuve que cambiar, ahora duermo boca arriba porque tengo mucho dolor en los hombros y yo estaba acostumbrado a dormir sobre un costado y con el hombro debajo de la almohada. Uy, no. ¿Y podés cambiar tu manera de dormir? Lo cambié. Ah, mira. Se adapta todo, bebé. ¿Y por qué te duelen los hombros, bebé? Tengo alas. Escoliosis. Claro, de las alas. Inflamación en manguito rotador. Ah. Ay, qué dolores. Escuchá, qué deportista. Qué poco glamour tener el manguito rotador. Depende, si jugaste al tenis, manguito. Está bien. Pero él no juega claro. Por la moto, ¿eh? No. No, para el tenis jugamos Otero y yo. No, fue de gimnasio hace vamos a hacer un team del club. Qué lindo. Para jugar bueno, los chicos juegan el fútbol los martes, ¿no? Yo quiero hacer un partido de pádel, un campeonato quiero, de pádel yo entre juego. Nosotros. Podemos jugar. Juego también. ¿Se dieron cuenta que somos casi un equipo olímpico? Casi. Sí, casi. Vamos para ir a ahí París. Ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás. Tenemos salto dos anillos. Largo, falta bueno, salto los cinco largo. Olímpicos. Salto en bueno, rocha. No, hay mucha argolla acá, hay cinco. ¿No? Sí, pero no te podés colgar porque se caen. Lo único que la mini yo no me la pongo, la del tenis. Bueno, chicos, sigamos avanzando en esta mañana. Dormí boca arriba que te hace mejor. Sí. Buen día. Perdón. Hoy te pido perdón. Porque asumo mi error. Apa. Sé que ando en cualquiera, perdido y de fiesta viviendo. ¿Cómo va a estar hoy, Costita? Con un día muy agradable, una tarde templada, 25. Y no hay pronóstico de lluvia hasta el domingo. Recordemos que iniciamos el fin de semana extra, 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 extra. Large. Bueno, les hago una pregunta. A ver. Dice una máxima que la madre de uno, la vieja, nuestra madre querida, sí. Reconoce a tus falsos amigos y falsos amores antes que vos. Ay, 100%, vale. No ¿verdad? Tengo ningún tipo de duda de que es así. No hay duda. ¿Pero no es prejuicio eso? No, te da bronca, te da bronca. Pero aparte te avisa, ojo con este. Sí. Yo sé que vos la querés mucho, pero y vos la reputeás a tu mamá. ¿Qué te metés a mi vida? ¿No te das cuenta que mi vida? Pero y le pateás todo. Y... Lo terrible, ¿sabés qué es de eso? Es que sabés que tiene razón. Por supuesto. Y vos en el momento querés que esté equivocada y te da bronca que te haya dicho eso. Y sabías que tenía razón. Y mi madre te contestaba, el tiempo me dará la razón. Peor. Y le peor, daba la razón. Peor. Y le daba la lo razón. Lo que pasa es que creo que lo que cualquier padre y madre buscan en su vida, cuando los chicos son chicos, es espantarles de la mala junta. Claro. Entonces cualquier amigo, mal amigo por interés y cualquier relación media tóxica o no sé... Algo que ya le huela mal, te lo trata de como de ahuyentar. Sí, mi vieja, claro. Mi vieja te dice, está saliendo con esta persona, nunca le hice el nombre. A propósito. Gracias a una mujer grande. ¿Cómo está ya. Esta persona? Sí, pero mi mamá esta también es persona, grande. Le dice. Esta persona está bien. ¿Cómo estás con esta persona? No, bueno, yo cuando... No, con ese muchacho. Terrible. Yo cuando era chica pensaba, mi mamá es bruja. Cómo me sacaba de la ficha en algunas cosas que yo decía, yo no le quería contar y ella se daba cuenta. Y yo decía, pero la puta, ¿cómo? Es que la madre ¿cómo se dio cuenta? Y el problema que tenía es que ella siempre me daba la razón a mí. Entonces yo a veces me peleaba con una amiga, después me amigaba y ella seguía peleada. Ah, bueno. Es un problema. Exactamente lo mismo con la mía. Y la mía es bruja. Porque siempre me decía, te va a pasar esto. Te va a pasar esto. Te va a pasar esto. ¿Pasaba? Y tal cual, tal ¿y qué cual. ¿Qué te quiere lo que te pasaba? Y por ejemplo, a veces le llevaba a alguna novia y me decía, ¿esa? ¿Te gorrearon mucho? ¿Fuiste muy gorreado?
Se ve que sí. ¿Y a la actual la quiere? Sí, esa fue la prueba de fuego. Sí, pero es la mamá de sus nietos también. No, bueno, no, pero le cayó bien de una. ¿Sabés la cantidad de historias que hay que la suegra no la quiso desde el primer momento y no la va a querer nunca? La mayoría. En el teatro me contó una chica que vivía con la suegra y la suegra se iba a la madrugada a la habitación, se acercaba a ella y le decía, ¡andate! ¡No! ¡No! ¡Creo! ¡Andate! ¡Me muero! ¡Qué buena onda! No, me lo contó en el teatro hace poquito en el verano. ¡Andate! Madrugada decía, ¡andate! ¡Qué buena onda! ¿Sabés lo que es de estar durmiendo y que aparezca la vieja? ¡Andate! Un escritor muy famoso pasó ¿Nuestro? Pasó su noche de bodas con la madre. No. Ah. ¿Qué? La madre y la esposa. No, la esposa estaba en otro cuarto. Mentira. Bueno. No. ¿De verdad? Y hay madres. Voy a decir quién fue. ¿Y hay madres? Sanz. No. Hay madres de hijos varones que mantienen la llave de la casa con a mí me pasó. Pareja y entran. Tengo dos casos. A mí me pasó. Claro, a mí entran a la casa sin preguntar. Sí, pero aparte, ni siquiera. No, nada. Claro. A una amiga mía la descubrió tocándose. Claro, sí. No, ¿cómo te lo ID, por favor? Lo contó en la tele, claro, sí, ella. ¿Qué? ¿La suegra entró y estaba con otro tipo? Paglietti, no. Ella viste que tiene muchos juguetitos. Claro. No, estaba colando. Y entró la suegra. Pero el marido estaba. O sea, ¿por qué dijo? Lo deja. Es que ahí son medio, mamengones ahí. Los pibes. Ya, mamá, devuélveme la llave. En el reality que hizo Santi, que era la suegra. Una chica era vegetariana y le cambió. Yo como carne, pero vos me devolvés la llave de mi casa. Y a mí me pareció una cosa terrible. Fantoso. Porque después hubo otro caso de que la suegra, ¿te acordás, Santi, que le mandó que le cortaba el pelo a los nenes y no consultaba? No, esto siguió, era muy piola esa pareja. Tenían un hijito hermoso, un nenito, y la suegra un día lo agarró, como el nene tiene el pelo largo, y la suegra le llevó a cortar el pelo, sin consentimiento de la madre. Claro. La mujer era la madre de él. Imagínate, no sé, tu vieja agarra a tu hijo y te lo lleva a cortar el pelo. Trae rapado, sin el consentimiento de la madre. Bueno, estas historias hay miles. En el teatro me contó una, esto fue también este verano, una señora vivía con su suegra que era paraguaya, y cuando hablaba con las amigas, hablaba en guaraní. ¿Sabes lo que hizo un día? Ella le grabó la conversación y cuando la desgrabó la estaba rebardeando a ella. Sí. Bueno, bien inteligente la señora. Sí, no, que se hartó porque aparte no la quería. No, igual siempre, sí, siempre, no sé, creo que nuestras madres quieren lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que hay cosas que en la vida te tenés que dar la cabeza contra la pared. Sí. Mirá, no te queda otro. Las experiencias hay que vivirlas. Sí. Si vos nunca probaste el pollo con papas fritas, nunca lo probaste, yo te puedo decir cómo es o qué siento yo cuando como pollo con papas fritas. Hasta que vos no lo experimentes, no va a ser imposible. Y cuando uno es pendejo y sale a la vida, lamentablemente vos tenés que experimentar eso, te tienen que traicionar, te tienen que cagar, y va a pasar así, por más que tu vieja te diga de todo. Y porque uno le quiere ahorrar el sufrimiento, pero también hay madres. Es imposible. También hay gente que quiere tener la razón, además de ahorrar el sufrimiento. Hay gente que quiere tener la razón sin importar. Madres que no les alcanza nada. Son muy metidas también. Como si el hijo fuera tan joyita. A vos te va a pasar, Santiago, con tus hijas que vengan con algún paparulo. O paparula, no sé, lo que elijan ellas. Y vos te vas a dar cuenta, este es un desastre. Sí. Y bueno, lo va a tener que transitar ella hasta que se dé cuenta. Yo siempre digo dos cosas, que la respeten y que sea laburador o laburadora. Claro, que no vivan de ella. Sí, claro. Bueno. El resto, digamos. Porque van a lapidar tu fortuna. Ahora sin dormir en Gran Hermano, para que no las vivan. Pero a veces que, no sé, una relación sana. Sí, pero últimamente muchas mujeres mantienen. A mí lo que me gusta de un amor, me parece que lo tiene un amor. Más allá del amor, tiene que ver con el respeto. Yo también le digo que te respeten, que vos elijas lo que quieras hacer, que no te obliguen a hacer. Por eso es importante el rol de los padres, de explicarles a los chicos cómo hay que amar realmente. Porque creo que si no, después te lastimas mucho. O sea, si no tenés un buen ejemplo, es difícil. Pero ahí los padres con hijos varones, o sea, el laburo de enseñarle también a los varones. Y él a las hijas también. Los dos. Decirle, mira, te tiene que querer así. Te tiene que querer bien. Es que el amor tiene que ser sano, si no, no es amor, chicos. Y si es un hogar monoparental, bueno, tratar de hacer lo posible para que pueda tener toda la información para no Igual podemos hablar años, podemos llenar de palabras y cuando una madre, un padre
siente algo que es más fuerte que uno y se va a meter, y va a meter sí. la pata generalmente. Sí. Para, y si tenés una buena suegra, cuídala. Cuídala. Cuídala más que a tu sí, pareja. Sí, porque hay suegras que son lo más. Sí, lo más de lo más. Hay suegras que son el... siempre que venga con buena leche. Es bien recibido. Para mí la cagada de los suegros, la cagada de los suegros, y digo suegro porque nos olvidamos del suegro, que tal es más cual. Cagón, que porque la que habla es la suegra, pero el que ejecuta muchas veces es el suegro. Claro, no, la suegra ejecuta la palabra del suegro. Las sombras. No, no, a veces suegro, sí, a veces no. El suegro es el que tiene la idea y la que lleva adelante. Bueno. O sea, ¿el estratega es el suegro? Sí, 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 pero es más cagón. Por lo bajo, viste. Pero no habla. Me parece que la cagada es cuando bancan. Manda al sicario, que es la suegra. Cuando hablamos, cuando ponen guita... Cuando vos te bancan económicamente, hay mucha gente que tiene o que cree que se puede meter en tu vida. Andá, sí. Es el precio. Entonces ahí cagaste. Andate. Cuando vos vivís en la casa de tus sueros, o no sé, o te bancan las vacaciones, sí. o le pagan el colegio al nene, qué sé yo. No, no. Mucha bueno, gente siente que tiene unos sí. permisos y deciden en tu pareja. Yo tengo amigos que les pasa eso y es como que el suegro sigue siendo el clan, el jefe del clan, ¿me entendés? Clan. Sí. Y entonces lo para es como que cambia, en las bodas. Como ¿viste que las bodas cuando padre, los invitan a, ¿viste? Tal cual. Cuando invitan a los suegros, los amigos de ellos. Sí, sí, yo fui a una que garpó todo el suegro y el suegro habló toda la noche. ¿Viste? Era el cumpleaños de él. Era el cumpleaños de él. Tenés que vivir bajo las reglas. Yo tenía una conocida que los hijos, cada hijo trabajaba de uno en un banco, el otro. Los hijos le daban el sueldo a la madre. No. La madre hacía pozo fondo común. Y les repartía en tres partes iguales para que los tres hermanos vivieran igual. Bueno, chicos, 7:52, podríamos hablar mil horas de eso, sí, pero. Todo, claro. Es difícil el tema. Muy difícil. Sí. Bueno, el jueves se estrena en los cines Godzilla vs. Kong. ¡Opa! Y Vulcanita nos mandó juguetes espectaculares. Oh, lindo. Chicos, los juguetes que tiene Vulcanita, tiene todo. Amo. Todo, todo, todo. Amo. A lo mejor lo tiene Vulcanita así. Y esto les quería contar. Tienen para las nenas los... y para los nenes también, ¿por qué no? Los juguetes de Hello Kitty. ¡Mentira! Todo tiene. ¿Santiago? Todo lo de Hello Kitty, pero posta, ¿eh? Ay, me vuelvo. Ícono de la cultura pop de todos los tiempos. Hello Kitty nunca pasa de moda. Este año festeja Hello Kitty 50 años. 50 años Hello Kitty. Y tienen todos los Hello Kitty, están en Vulcanita. Amo. Todo lo consiguen en @Vulcanita, en Instagram. @Vulcanita, como es corta, @Vulcanita. Gracias a Cafaro Hermanos. Qué hermoso. La voy a pasar a buscar a María para ir a buscar las cosas de Kitty. Sí, María flashea con eso. Vamos a ir con María. Y mis hijitas también. Vamos a ir. Bueno, todas. Tu perro es alérgico. Dog Selection desarrolló el mejor alimento para el Dog Selection. El nuevo criador es adultos hipoalergénico, está elaborado sin soja, sin colorantes y con 24% de proteínas, el 80% de origen animal. Su fórmula estimula y refuerza el sistema inmunológico para el crecimiento sano y feliz de tu perro. Encontralo en sus presentaciones de 1,5 kilos, 3, 8 y 15 kilos. Dog Selection es pasión por la nutrición. Para las mujeres comprometidas con los procesos industriales, mira, Ombú desarrolló el calzado Gema. Gema. La sensibilidad de la tecnología en cuidar tu imagen con el confort y estética femenina. Calzate los Ombú. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Confecat.com.ar. Bueno, miren qué salió. Bulldog Regaliz. Sí, Bulldog Regaliz. Una golosina súper rica, divertida, para volverte loco. No dejen de probarlo, ya están en los kioscos. Bulldog Regaliz. Bulldog Regaliz viene en varios sabores. Frutilla, frambuesa, tutti y sandía y en varias presentaciones. Bulldog Regaliz, tu mundo ácido. Búscalos en Instagram como Golosinas Bulldog. Dulcenter Mayorista Integral inauguró un sector de refrigerados, quesos, fiambres, lácteos y pastas. Dulcenter. Y como siempre, alimentos, vinos, perfumería, limpieza y todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Calchaquí 918, Quilmes. Dulcenter.com.ar. Hasta las 10, sigue la fiesta en esto que fue y será. El Club del Moro. Drifting where the wind blows. Yeah, gravity held me tight. But with you, 8 de la mañana, 6 minutos de este martes 26. ¿Cómo le están pasando? Muy bien. Qué lindo, chicos, qué lindo. Bueno, ¿y jugar a la selección? Sí, claro. 23:50. ¿Dónde nos juntamos, che? ¿Qué llevamos? En la casa de Fernando Nacho, Carlos. ¿Qué llevamos? Una grande de jamón y morrón. Vengan, tengo luces. Vamos a lo de Santi, lo esperamos cuando llegue de Gran Hermano. Sí, pero hacemos pijamada. Sí. Buena. ¿La casa de quién? Y pará, y termina Argentina y podemos poner música, algo, y ya después nos venimos derecho para acá. Sí. Ya termina cerca de la No, en serio.
Darguirucho. Y bueno, Costa viene al teatro y la esperamos también. Sí, hoy viene Mirta Legrand a vernos. ¡Apa! Genia Mirta. ¡Qué bien! ¿Legal y Blon? Claro, porque es una rubia, si hay una rubia muy legal, es ella. Eso es verdad. El sábado estuvo la UFAL, que se lo dije, y ahí se enloqueció. Bueno, al final le agradecimos a Laura que nos vino a ver, entonces dije, ahí está Laura UFAL, una legalmente rubia, y le encantó. Y Mirta va de invitada, o paga entrada la señora. No, la invitan. Bueno, buen día. Bueno, ¿cómo está el tránsito, bebé? Choque en autopista Cámpora y la avenida 27 de febrero. Demoras en Panamericana, el ingreso a General Paz y choque en la autopista del Oeste, altura kilómetro 13, sentido Capital Federal. Bueno, ahí estamos, chicos. 8 de la mañana, 8 minutos. Buen día. Arrancando este martes. Bueno, se viralizó una golosina. Bueno. ¿Cuál? El alfajor rasta. ¿Sí? Sí. El alfajor rasta. No, ¿el uruguayo? ¿El del bajón? El del bajón. Se lo compré a Lolo. Sí. Se hizo popular, sí, por la textura. Es suculento. Es tiene gordo, sí. Buena ración, precio, calidad. Y ¿pero qué pesa tiene? Casi el doble de los demás. Mucho uso de leche tiene. Pero competitividad. ¿Por qué le dicen rasta? Porque, imagínate, uruguayo, alfajor para el bajón, rasta. Ya está. ¿No? Es que los alfajores rasta no se consiguen en todos lados y cuando aparecen se agotan rápidamente. Y también se ponen de moda, ¿viste? Que cosas como que se van de boca en boca y a la gente le dan la gana de comerlo. Sí. Tiene muy buena cantidad de, pesa 70 gramos, tiene mucha cantidad de dulce de leche y es más grueso, más gordo y pesa más. Sí, mucho dulce de leche tiene el rasta. Abrir en caso de bajón, dice la caja. Mentira, que dice así, sí, verdad. El bajón de dulce, claro. A ver, dice Lolo que es re suculentón. ¿Ah, sí? Sí. Y viste que tiene un marketing eso de la rasta también. Sí. Hay un público para la rasta. Ayer, ya sé que me van a salir a cruzar y todo eso, pero volví a introducir en el refrigerador un alfajor de la capital de Cuba, ¿viste? En la heladera, para que esté bien frío. Congelado, te lo pongo. No, congelado no, pero bien. Es el alfajor malplatense, que tiene una característica. ¿Y qué más zarpado hiciste? ¿Qué otra cosa zarpado? Salí de la cama y no me metí ojota. Después me sacudí los pies, pero no usé ojota. El alfajor malplatense, una de las cosas que tiene, que por eso tiene el gusto que tiene, es que a la masa de la tapa le ponen ralladura de naranja. Ah, mira. A mí me encanta abrirlos y olerlos. Sí, es verdad. De hecho, es un tipo de alfajor dentro de Argentina, el alfajor malplatense. Ahora hay un montón de marcas, ¿no? En su momento fue esa sola, pero. Escucha, dice, los alfajores rasta no se consiguen en todos lados. Hay blancos. Por eso son frecuentes que en algunos kioscos pongan carteles. Claro. La primera cadena que nos vendió, bueno, fue Open 25. Y el gerente dice que es un boom el producto. ¿Pero es la marca? ¿Sí se llaman? Rasta. Rasta. Aparentemente los uruguayos son los Marley. Claro, bueno. Ah, por eso yo conocía eso. Claro, pero a ver de dónde es, de qué alfajor. Está legalizado el uso de cannabis. No sé de dónde es. Pero no tiene droga. No tiene no, nada. No, pero es para el bajón. ¿No es como el brownie loco? Es muy dulce. No. El blanco me gusta. No sé quién los hace, che. Entre los pibes adolescentes, ahora. Porque está en TikTok. Esas son pavadas de TikTok que se viralizan y todo el mundo quiere probar eso. Hay uno. Y bueno, pero pasó también con el de Habana, con el de sal. Claro. Ah, claro. Sal, como campaña de marketing. La gente se volvió loca. Igual uno de los que más dulce leche tiene es uno que se llama Milagros del Cielo. Que queda en Mar del Plata también. Sí, es muy rico. Igual, chicos, también hay que ver. Hay gente que no gusta con tanto dulce de leche. Son gustos. Es que, claro, a gusto del comensal. Tanto dulce de leche me empalaga. Bueno, claro, el de Zona Sur, que es el más conocido, también ¿el tiene. Capitán? Sí, el capitán del espacio. Es gente no normal, marcas que me ponen nerviosa. Sí, porque es peor, porque la gente piensa más. Bueno, mira, llegué al teatro un Rogel de Marcela. Ay, qué cosa hermosa. Pero estamos hablando de alfajores. Se volvió loca. Pero el dulce de leche es universal. El dulce de leche lleva así, arrastra gente. No, para mí, el mejor alfajor de los clásicos. ¿Cuál es? Hay varios. Jorge. El triple fantoche. El triple fantoche es espectacular. De chocolate. El Jorgelín amarillo. Ese. Y el Jorgito de blanco. El alfajor triple lo inventó Fantoche. Mira. Fue el primero que lo hizo.
El Jorgito Blanco tiene esta tenía máxima de... Sí, tiene esa máxima. No, mentira. Todo chequeable. Todo es el Iván de Pineda de la sala. A mí, cuando salió... Porque son todos tan, somos todos tan burros acá. Sí. ¿Qué tira cualquier cosa? Un poquito diferente, claro. Ya lo vimos, aparte. Son datos incomprobables. El dato pasa, pasa. Cuando salió el alfajor con mousse de chocolate... Oh, no, déjame decirlo. El alfajor con mousse de leche. No. Qué rico. Era riquísimo. Ahora, ¿qué chivazo este alfajor? ¿Quién lo va a pagar? Vos, Lucas, de producción, que me hiciste leer esto a mí. Lucas... Sí. ¿No tenés algún arreglo intrínseco? No, él, sí. Sí. Lucas cambió el estado de WhatsApp y puso en una relación, ¿o no? ¿Puede ser o no? Igual no tengo, tengo que decir que lo probé este alfajor y es muy bueno. Es muy bueno, así que si quieren mandar... Tiene un emprendimiento. No, ¿es jorobado? Eso lo hacemos el chivo, claro, ¿no? Bueno, buen día, chicos. Me dieron ganas de comer algo dulce ahora. Sí. Buen día. Hasta las 10. Todo muy lindo con algo dulce, pero antes tenemos que ir a las cenas de El Valo del Matone, que integran la cantidad de premiazos que tenemos para el día de hoy. Tenemos este martes extractores de aire y de Adrogué Ventilación, la variedad de quesos Barraza, la gift card de las Margaritas, me emociono, botas de lluvia Ombú y las camisetas de la selección, las alternativas, las azules, el campeón del mundo que juega esta noche, gentileza de Seven Sport. Hasta las 10 de la mañana tenés tiempo para poner... Ahora, estamos regalando botas de goma en Twitter. Terrible, Ombú. No, pero es de caña larga. Son divinas porque después de tantos días de lluvia, viste que la gente salió como loca a buscar botas de goma. Claro. Y lo no, cualquier, no, yo no tengo botas de lluvia. Yo tengo tres pares. Tengo. Yo tengo. Ah, ¿sí? Y ella tiene. Wow. Ay, ay, lo que debe ser hermosa ahí con las botas de goma. Ay, no, no. Desnuda. Me voy a sacar foto. Re sexy. Me voy a sacar foto de la ciudad del grupo. Lo sexy que estoy con mis botas de goma. ¿La bota de goma va a caña alta o va a mitad de la, del gemelo? Ah, la que es a los tobillos. A mí me gusta o la más que caña alta. Sí. Yo me ponía las botas de goma marquitas con medias que se me veían. La come. Y me decían todos que era regrasa. ¿Qué? Me ponía las botas de goma, que son un poquito más cortitas, y medias como al... bucaneras por arriba. Ajá, a ver, yo me sentía re sexy. Y todo el mundo me decía que quedaba re grasa. No, Edith, no te creo. Pero así te hubieras puesto otra cosa, nena. No. No, pero... Vos dijiste algo hace unos días que es cierto. Hay gente que somos con nosotras que las cosas... Sí. Y hay gente que le queda todo pintado. El jueves cuando venga la Katy nos vamos a cambiar la ropa, van a ver. No, no. La había comido. Sí. Voy a traer algo que se pueda poner ella. Yo no me puedo poner esos topsitos que ya se ponen. No solo por los pechos, no, sino por chico. La cintura. Que ¿quién? La Katy. La Katy Amanda. Claro. Oh, no es el nombre que aparece. La nombras tres veces y aparece. Ahora viene. Sí. Está dormida todavía. Bueno, solo para millonarios, escuchen. A ver. Están organizando una cena para gente de mucha plata, un famoso chef con estrellas Michelin. Ya. Va a ser una cena de lujo en el espacio para 6 pasajeros, para 6 comensales. Ay, solo 6. ¿Quiénes van? Sí, y gente aburrida con mucha guita. Sí, claro. Los van a subir a 30.000 metros de altura. Uy, tienen que pagar medio palo por cabeza. Qué peligro, si sale mal. Ahora, ¿cómo hay gente al pedo, no? Con tanta guita al pedo Mariscos no, hay que decirle, mira, mariscos no pongas, por la duda. ¿Pero cuál es el pide que te lleven tan alto? ¿Para darte comer qué mierda te van a dar? Y bueno, ¿y los que llevaron abajo, que se murieron, que les reventó el submarino? ¿Eran el 5? Claro, ¿no? Sí, prefiero eso. Sí. ¿Qué prefieren, para arriba o para abajo? Lo que pasa es que la guitarra... Para arriba. Yo para arriba. Claro. Para arriba. No, para abajo. No, abajo, mira que la claustrofobia. ¿Sí? La excentricidad, a veces, la guita te hace excéntrico a veces, ¿viste? Cuando no sabes qué hacer con la guita. No, para mí es de rico aburrido. Es de aburrido para mí. Sí, poné vuela, Guille. No te hace falta equipaje. Porque hay mucho rico que no sabe qué hacer con su vida, porque ha tenido que a veces te juega en contra también. Pero para mí es el rico que no la hizo él. Es el que le ganó fácil. Claro, que no heredó. Sabe. No, tipo el sultán de no sé qué, ¿viste? Ese es el gran secreto de la serie exitosa, el juego del calamar. O sea, cuando vos sos tan rico, que ya viajar por el mundo, ir a los mejores restaurantes, hacer todos los viajes, nada te seduce, nada te produce adrenalina, que armás un juego de esas características. Quizás lo que buscan es la experiencia exclusiva. Claro, esa idea de lo hago yo y únicos, no lo hace nadie más. Claro. Yo vi una película inmunda que es El Juego del Miedo, creo que es. Sí. ¿Inmunda? Una, porque una de las peores cosas más violentas que vi en mi vida, que es uno que te va haciendo poner que te dejes cortarte la pierna para salvarte la vida. Ah, bueno. Porque esas películas son violencia por sí mismas, ¿no? Claro, no tiene argumento. Tampoco tiene justificado. No va para un target de edad. La primera era excelente. Pero esto es la 12. Los Juegos del Hambre. Ninguna historia que se estira a lo largo de 12 películas puede sobrevivir. La última que yo vi, el señor tiene... le diagnostican una enfermedad, se va a morir. Entonces...
Lo operan en una clínica y después se da cuenta que es todo mentira, que solo fue para sacarle dinero. Entonces decide agarrar a toda la gente de la clínica y decide. Entonces a la primera le corta la pierna, a la otra la baña en sangre. Y no tiene. Ahora, hay una que arranca que el tipo tiene en el ojo, atrás del ojo, tiene la llave para sacarse la careta antes de morir ahogado. Pero para, ¿son millonarios? El señor sí. ¿Cómo te digo? Bueno, a ver, ¿viste? Sigue. Apareció Katy, ¿ves? Ahí está. ¿Lo nombrás? Sí. La nombrás y viene. Es como yo creo que mi vagina huele rico. No seas mala, Katy, la foto que manda, no seas mala. Cuenta, Guita. ¿Por qué? Katy, de verdad, cuídanos. Si estás contando, Guita, delante de los pobrecitos, sí. Santiago, no tengas miedo. No, el tema es quién. ¿Qué vas a comer arriba? Claro. Porque viste que la gente con la altura se descompone un poco. Sí, por eso te digo, ojo con los mariscos, que a veces no queda bien la cadena de frío y te llevas puesto todo, la tripulación, de cabina. Bueno, dice el chef, en esta experiencia en las alturas quiero destacar la comida como un hilo conductor. Será algo más sensorial. Pero ¿cuánto te dicen sensorial? Es que te cagas de hambre. Es muy hambre, te cagas de hambre. Es chamucho eso ya, Biri, biri. Pero ya de movida no creo que vaya a cocinar ahí arriba. Para mí calienta. Sensorial es poco, me tiene uso a poco sensorial. Escucha, dice que va a montar en el vuelo una mini cocina. Ajá. Una kitchenette, como una kitchenette. ¿Qué va a ser, Pancho? No, espacio. ¿Medio palo verde para que tenga un pancho, no? Y es un pancho excéntrico. Bueno, el vuelo durará unas 6 horas. Salen de la costa de la Florida. Sí. Y después te mandan en cápsula de vuelta a la Tierra. Pero es peligroso. No, pero hay un tema, es que cuando estás ahí arriba. No, porque claro, es como. Es raro el vuelo, porque es como si fuera un globo aerostático. Sí. Que los va a subir 30.000 metros. En ese globo aerostático los vas a entrar a los 6 boludos, esto, escucha, y le va a dar de comer. Ya empiezan a bajar, ¿viste? Sí. No es un cohete, es un globo aerostático. Es una cápsula espacial que se llama Neptune. Se llama Neptuno. Sí, Neptuno es el dios de los mares. Lindo. Sí, bueno, y después esa tiene que bajar. El tema es con ese globo, ¿cómo bajás? Después lo pinchan. Claro. No, bueno. Te bajan a las chapas, te chorreas toda la comida, bajás todo lleno de ketchup. Es parte de la experiencia. Claro, sí. Te empujan para saltar. Bueno, Y la cápsula que lleva el Neptuno se llama Cepalto, como zapallo, escucha. Mirá. Donde será la cata de comida del chef. Imagínense un globo gigante con una capsulita. Sí. Para los boludos más el chef que le va a considerar algo. Raro. Los marean un poco allá arriba, les dan de comer y los bajan. Le dan dos 500 lucas. Tres papas fritas. A lo mejor nunca salen de ningún lado, ¿viste? Claro, los engañan, les hacen les es ponen un simulador. Como, como un rodillo en la ventana y creen que están para arriba. Que vayan a la isla de Francis Malma, lo van a pasar mejor eso. Sí, pero no, está la chica, está la Barbie ahí. La Barbie. Pero sacan fotos y todo. Para, se les propusieron un banquete. ¿Dónde y qué les gustaría comer? Elijan el lugar del mundo que quieran y qué comerían. Ay, qué lindo. Yo no conozco, pero Marruecos debe ser divino. A mí no me interesa nada. Bueno, Marruecos con quién? ¿En una carpa? En una toldería. Una toldería. Con cosas con sésamo y. Valencia, comer con paella hasta que te salga por los ojos. Escucha, ¿con quién? Grecia. Grecia, yo. Grecia, mi amigo. Voy con Maju a Grecia. Ellas son muy del yate. A comer picadita, hummus. Todo con las manos. Aceituna negra. Si no, yo me iría para Madrid a comer jamón crudo a morir. Una cena. ¿Costi? Y con mi. Con Perales. Con mi viejo me iría. No, con mi viejo. Luis Sabina. Comer jamón crudo a morir. Vos, Costita, ya que vas a España, lleva a la costa con el Pantoja. Sí, claro. Me la lleva Costita a también. Presa las dos. Nací en Sevilla. ¿Y cómo harías con Pantoja, Costi? Y le sale muy bien el gazpacho a ella. Gazpacho. Cocina muy bien. El gazpacho ese con tomate. No tiene a quien cocinarle porque no le habla a nadie, ni el hijo, ni la hija, ni nadie. No, está malísimo. ¿No juega en Argentina, gazpacho? Sí, hoy de titular. Escucha. Si hay una pregunta en el aire. Te imagino, Costi, las dos presas. Escucha. Con Isabel. Con Isabel Pantoja. Y comiendo una lata de sardina. ¡Ay, qué amargo! Sardina en tomate. Con las manos, con los dedos. Sin maquillaje, nada, lo morí en Paraguay. Un aliento con la Pantoja. Fuerte el olor. Qué genial la Pantoja. Escucha. ¿Ves vos? ¿Con quién comerías dónde? Solo, che, pero en la playa.
estaría bueno. Ah. Una playa sin viento. Ay, ¿pero el manguito comerías? Rotador, recuperando el manguito rotador. Una playa sin viento. Y sí, para pasarla mal me quedo. Una foto. Casquiña de Siri, comerías. Casquiña de Siri. Que es una praza. Praza. Que debes de comer mucha pijota. ¿Saben, sí. ¿Saben dónde viene el término? Esto nos enseñó la Carbonell. Pijota. En España se le llama pijote. La palabra pijotero viene de la pijota, que era cuando los antiguos pescadores sacaban el pescadito muy chiquito. Claro. Y no lo devolvían al mar. Eran los pijoteros, claro. Entonces, como decir pijotero, porque se lo llevaban antes de tiempo. Claro. Y ese pescado tenía que crecer, no se podía sacar. De ahí viene la pijota. Pijota. Sos re pijota. Y vos pensás que te están halagando y en realidad no. 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 Claro. A mí me gustaría comer, escucha. Con mi viejo en el campo, el asado que se hace en el suelo. Me encanta. Uy, ¿con escucha, cuero? No, asado en el suelo. En el, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Con cuero? ¿Por qué te metes en mi plato? No. Bueno, escucha, pregunto. El cuero como el suelo, como hace Malman. No. Que le pone una chapa. Para, y con pan de panadería, de panadería posta. Ay, la sí. Galleta de campo, ¿viste? Ay, caserón. Me encanta eso, me encanta. Bueno, me encanta. El pan. Y mucha gaseosa y. Y eruto. Y un vino tinto. El pan es mucho más rico saliendo de Buenos Aires y todo conurbano. Sí, por el agua. Por el agua. El agua. Cualquier lugar que vos comas, San Pedro, sí. San Martín, Pedro, de Orna, en cualquier lugar que vos te alejes un poco de Buenos Aires, sí. Es mucho más rico el pan. Y viste que algunos en el campo también lo comen, el asado lo comen con el pan abajo como si fuese para apoyar. Entonces cortan sí. Ahí. Cortan claro. Todo junto, digamos. Claro, ¿sí? Cortan todo junto. Es como un. ¿Les dije eso del campo? No, cuando vos vas a comer un asado, en el campo no te llevas, no hay plato ni nada, no. Solamente cuchillo. Entonces con el agarrás el pan, lo abrís al pan y con ese pan agarrás el trozo de carne que querés comer de la parrilla y te cortás vos directo. Y vas comiendo con el pan. Qué rico. Lo probé, imposible para mí comer así. No, te bueno. Acostumbras, sí. Porque es difícil. Sí. Pero se come con pan, no comes con plato, ¿no? Nunca te sentás a comer, comes de parado o, uh-huh. O apoyado en claro. Un tronco. Carancheando. Claro, tenés un buen cuchillo. Eso sí. Carancheando. Viste que el pescado se come carancheando. Sí. Bueno, chicos, seguimos aprendiendo cosas. Buen día. Sigo comiendo. 8:24. ¿Le está pasando bien? Muy. Excelente, se pedí una hora más. En cualquier momento. ¿Por qué no? Sí. 4:30 de la mañana. ¿Qué? Queda chico el programa. Empezamos 4:30 si querés. Derecho del Club del Moro, de Gran Hermano. Ay, esto es lindo para bailar. Bueno. Te armó. Ya porque baila bien. Sí. Bueno, pero hay que mover el cuerpo. Sí. Baila cualquier cosa. ¿Sabes qué más? Estoy preocupado porque año que pasa va perdiendo el. Elasticidad. No, la el movilidad. Timing para la movilidad. Ah. Porque a mí no me interesa moverme. ¿Vieron las marionetas que hacíamos de cartón cuando éramos chicos? Claro, obvio. Que agarrabas esos ganchitos. De que cemento. Una patita para un lado, una patita para otro. Todo no, plano. De cemento no. Y todo plano. No, ¿todo? Yo me voy a hacer marioneta no, había, de cemento. Había no, una que era buenísima, que era como un cono, ¿viste? Que vos lo subías y bajabas. Sí. Subías y bajabas. Es un títere. Ay, sí. Es un títere. ¿Verdad? Yo tengo las marionetas que hacíamos con cartón en el colegio, recortabas y en las articulaciones les ponías un ganchito. Un ganchito con hilo. Con una pata para un lado y una patita para el otro. Entonces vos movías las patitas, qué sé yo. Es como bricolage de tercer grado. Y la vida sí. Es un bricolage. Pero claro, cuando alguno de esos ganchitos te quedaba mal puesto o duro, no se movía la patita. No, porque los ajustabas mucho. Mucho, mucho. Entonces y a medida que va pasando el tiempo, claro, las clavijas se van Se van ajustando. Me ajustan las clavijas. Sí. Me tienen que echar Coca-Cola para que se me afilan. O doble de 40. Viste que dice le echa la gaseosa. Sí, para que sí. Es como un pinocho de un solo bloque. Claro. Hecho una sola pieza. Pero a mí siéntenme. Igual, no me dejen parada. O sea, si me voy a quedar dura, me sientan en una sillita con. No, chicos, nos tenemos que mover, hay que moverse. Y boca vamos. Arriba. Y boca hoy, arriba. Boca hoy arriba. Empiezo a entrenar. ¡Vamos! ¡Vamos, Edi! Ya no tiene que hacerse creer. No, no, que me pagué la cuota. En la silla, Que eso, ¿cuántas en la veces silla? Vas a ir? Sí. ¿Cuántas veces? En principio, dos veces por semana. No, de a poco. Está no vayas, no vayas. Ay, qué mala. No. Tres veces. Pero mejor que nada. No, bueno, también mejor empieza que con nada. Dos, empieza con dos. Empieza con dos. Le toma el gustito. Está bien. Y pagué la cuota. Va a tres. Pero amortizala con tres. La gente dice eso. Pagué la cuota para obligarme. Después, si no querés ir, no vas, ¿eh? No, sí. No, voy a ir. 100%. Voy a ir. No, primero pero dos. Pero voy a empezar. ¿A mañana me va a doler todo. Ahora me voy de acá, me voy para allá. ¿Por qué no transmitís en vivo la clase? Claro. Y porque la profesora no la va a dejar. Así la gente se puede reír tranquila. ¿Es clase o musculación? Clase. ¿De qué? ¿Clase de qué? De funcional. Está muy bien.
Al gimnasio de los amigos de Bebe voy a ir. Ah, vas a ver. Ahí no te No me digas que metiste canje. No metí canje, pagué. Muy buena. ¿Chacabuco? Sí. Caballito. Caballito. Empiezo salsa cubana hoy. A la noche, a las 9. ¿Eh? Salsa cubana en flores. No salsa con crema. Ah, bueno. No es serio, salsa cubana a las 9 de la noche. ¿Con su cubana? A las 9 de la noche, salsa cubana. Vas a tener sexo. ¿Sabes ahí? Que no, para los tipos que más levantan son los profesores de salsa. Sí. ¿En serio? Y los de tenis. Es que sí, claro. Se puso de moda. ¿Te acordás que íbamos al Salsón, a todos esos lugares? Ay, venía a levantar. Tenía, porque tiene muy buena movilidad de pelvis. De cadera. Claro, sí. Cadera. Yo tenía un amigo que fue especialmente a aprender salsa para levantar. Qué pesado. Y era un pesado en los cumpleaños porque pedía que pongan. El tipo estaba esperando que pongan salsa. Y si no, ella ponía. Ay, Dios, es el lonja que le da hoy. Salón blanco pinzado. Me da bronca el que sabe bailar y viene y viene a sacarte a bailar la cadera, ya moviéndote. La cadera. Bebé, mirá, no te veo bailando salsa, bebé, vos. No, la verdad que no. Estos ritmos latinos no. No. No me gusta la música latina en general, no. Pero mira qué lindo cuando lo llevas bien. Mira la Fernando. Bueno, hay que saber. La cadera. Mira, bebé. Son esas cosas que hay que saber. Sangre latina tenemos, bebé. Fernando va. Animate, bebé. Nota. ¿Y el que baila bien? Viste que es muy del pantalón más corto el salsero. Sí. Y apretado porque el culo le sale más para afuera porque baila. No, al contrario, es más ancho. Es el pantalón. Ah, no. ¿Y cuál es el que usa el pantalón más corto? El brasilero. El brasilero, más bien. El de capoeira y esa cosa. Buen día. Va. Es que la gente que tiene gracia con estos ritmos la rompe. Nos destacamos fácil. Claro. ¿Vos bailás, Fernando, esto? Sí, muy bien. Lo recontra veo a Fernando bailando, ¿eh? No, en serio. Te veo más con el malambo. Aparte tan alto, es elegantísimo. Y enlaces, enlaces tiene. Tengo una camisa, me compré una camisa con flecos. Entonces cuando bailás y movés el tren superior, los flecos van de un lado al otro y te llama. Es un espectáculo, ¿no? En sí mismo. Es una performance. Tal cual. Claro, hay que tener bien las cervicales con esto. Qué lindo. Pegás mal un volantazo en la cabeza y quedás. Buen trabajo aeróbico es. Me encanta. Usas todo el cuerpo. Bueno, buen día. Qué linda. Ojo, que Anita nos podría dar unas clases. Sí, pero si todavía no empezó. Mañana les digo, bueno, la semana que viene, que ya voy a tener un par de clases adentro, vengo y los vas amortizo la cuota. Dale. Acá. Sí. Creo que estamos más cerca de ver los avances en Edith. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Y porque Edith parte de cero. Claro. Se van a ver más rápido. En lo de Edith no hay nada, claro. No. Anita tiene la vara muy alta. Claro. Bailando. No. Entonces yo es más difícil ver una evolución en alguien que la tiene tan atada. Es un departamento al pozo. Edith es al pozo. Hoy hago gimnasia y mañana ya estoy mejor. Claro. Sí. Es como cuando empezás a la dieta que ese día ya te sentís más flaca. Y tu amiga te dice, estás más deshinchada. Sí. Te dice. O al revés, o el día que no vas al gimnasio, viste, comiste y dices, ay, mira cómo estoy recontrinchado, viste. Pero un día no fuiste, pará, mentiroso. Mañana me van a ver toda musculosa. Ya van a ver. Sí. Bueno, Ingrid, chicos, ya se levantó Alfa. ¿Quién levanta? Santi se levantó Alfa. Ay, qué temprano se levantó. ¿De la casa? Sí. Yo te digo, para mí, la relación Alfa-Furia termina mal. Uy, uy, uy. ¿Y Catalina? Ya de entrada arrancó mal, porque con ya. Virginia. Ya habían tenido problemas afuera, Cata y Alfa. Bueno, igual son poquitos días nomás, pero va a estar intensa la casa estos días. Sí. Pascua en paz, pasemos la Pascua en paz. No bueno, sé. Hay que alzar a quién le va. Anita, que es Anita, livianita. Anita, ven, me toca. Dale. Frase la pizarra para hoy, cuidado, escribe chicos. Con el pie. Es que este es el taco, del salsa de hoy, así que no lo aprieten debajo. Los voy a lastimar. Escribe, Anita. Dale. Frase de la pizarra. La decepción no mata, enseña. Ah, con acento decepción. Sí, la decepción no mata, enseña. Qué cagada cuando alguien te decepciona. ¿Sabes lo que dice mi psicóloga? Mm. ¿Qué? El ser humano defrauda. Mm. Pero de ahí no se vuelve. Sí, se vuelve con más experiencia. No, cuando no, te decepcionan. Ay, sí se vuelve. Y cuando vos defraudás. Hay un tango que dice: de tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Lo peor es cuando a veces vos sentís que algo te va a decepcionar y algo va a ir en ese lado y te querés convencer de que no. ¿Y ustedes tampoco defraudan o no decepcionan a alguien? Sí, mil veces. ¡Y suena! Claro.
Pesar causado por un desengaño, dice la definición. ¿De decepción? Sí. Lo que pasa es que hay que ver qué tipo de desengaño es. Sí, sí, y también está la decepción con uno mismo. Sí. Por no estar a la altura de las circunstancias. Me decepcioné. Defraudé, no, claro, defraudé. Defraudé. Sí. Cuando decís, bueno, no pude con esto, no estuve a la altura. Bueno, a veces cuando uno es muy autoexigente. Sí, también, o cuando te expusiste a algo que sabías que no tenías que no, exponer. Para mí la escalada que tenemos los seres humanos es que por ahí emprendemos caminos que no estamos muy convencidos o que no tenemos muchas ganas. Y en un momento decís, ¿qué hago yo en este berenjenal? Claro. Sí. ¿Quién me mandó a mí meterme acá? ¿Qué? ¿O quién? Y vos decís, ¿cómo desando todo esto? Y bueno, ya está. Ya es tarde. No, y además es, a mí lo que me da bronca es, ¿por qué si yo sabía? O sea, la vi, ¿por qué lo negué? La decepción no mata, enseña. ¿Qué aprendizaje han tenido con alguna defraudación, alguna decepción? ¿O perdonan? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Pero perdonar no significa... Pero perdonar no significa olvidar. Reconciliar. Uno puede perdonar, amigarse con la situación y no quedarse enganchado, pero eso no significa reanudar, ni volver reconciliar, amigo, ni volver a ser amigo. Entonces, listo, ya está todo pero bien. Pero vos perdonaste, para los amigos que te dejaron varado allá en Brasil. Los perdoné. Él fue con todos los amigos a Brasil, Anita, te cuento. Sí, nos peleamos. Ajá. Y volvieron todos peleados. No, ¿por qué se pelearon? Sí. Porque fuimos, con las éramos esposas. Tres amigos en total, con a las nosotros esposas no les prendió el pelo. ¿Y qué les peleó? Cuando lo vieron este, bueno, con todo ese pelo. ¿Se pelearon por la convivencia? De la envidia. No, cuando salía del mar y revoleaba la melena, todos se eso generaba rispideces. Generaba rispideces. ¿Pero se pelearon por ustedes o por las esposas? No, bueno, porque mezclaba los hijos, las esposas, todo. En definitiva, los que somos amigos somos nosotros tres, no ni las esposas ni los nenes. Fuera de joda, nosotros podríamos viajar todos juntos, nosotros. Si vamos con nuestra pareja, se hijo, volvemos todos peleados. Sí, seguro. El vínculo es entre nosotros. Sí. Es que el niño, si no es ajeno. No, porque, ¿sabes la que a quien te cae el viaje? Edith. Sí. ¿Qué por qué? Estás sin pareja. Porque estás sin pareja, entonces te hace sentir culpable. Ah, somos impares, padre. Y si nos sentamos a comer, manguea. Entonces te hace sentir incómodo. Costa también, ¿no? Estamos las dos. Yo no voy a viajar. Y aparte. Y Pablo, también. Edith me da que se engancha. 9 de la mañana, Aquajim. 10:30, volei en la playa. Para mí, la motivadora de la mujer es la que dice: vamos, vale, vamos a cagarnos de risa, vamos a tomar. Más chupar. Te toca la puerta de la habitación fuerte, ¿viste? Vamos. Vamos arriba el desayuno. Mi marido te dice, otra vez te vas con él. ¿Quieren que le diga cómo la cago yo? A ver. Me pongo en pedo. No. Y no. Ah, y te pega el pedo del todo pedo. Me causa gracia. ¿Se te calienta el pico? ¿Se te calienta el pico? Me pongo violenta y empiezo a. ¡No! ¡El pedo violento! Empiezo a contar cosas sin filtro. ¡Ay, el otro día! Empiezo a contar cosas sin filtro. A mí me causa gracia. Y a nadie más. Y ahí nos volvemos todos peleados. Claro, pero a veces te puede jugar en contra. Por ejemplo, yo siento que si voy con Juan se va a hacer muy amigo del bebé, ¿entendés? Y yo voy a quedar afuera. Va a ser al revés. Pero porque vos tendrás otras relaciones. Si el bebé no habla, ¿qué amigo del bebé de qué? No, no es cierto que el bebé no va a hablar. Juan habla de montón. Al bebé le hablas de las cosas que a él le gustan, habla. Con Juan, a moto, Queen... Siento que me van a decir, no, mira, vos no venga, trae que venga Juan. Sí, todos los días, Moto Queen, todos los dos viejos. Moto Queen y Lomas. Y Lomas. Hablamos de eso. Moto Queen, Lomas. Ahí los dos tranquilos, tomándose un whiskycito. Y el bebé me va a decir, mira, Majo, si vos querés, no venga. Claro, una buscola, si no. Anda nomás, anda. Dejanos acá. Llévanos hasta el aeropuerto. Bueno, la decepción no mata, enseña. Es cierto que uno en la vida aprende con estas cosas. Ay, sí. Sí, igual, aunque tu madre te advierta, eso te lo vas a pegar. Sí. Bueno, bajen, Anita, buen día. No. Anita, bajó. Ay, Ana. Qué durita. Y bueno, yo le dije a Di, tres veces o nada. Bueno, empiezo con dos. No, tres. Tampoco. Bueno, comer más tomates ayuda a prevenir y a controlar la presión alta. Viste que cada vez le encuentra más propiedades a los tomates. Sí, es verdad. El tomate. Sí, si pero no para, es el tomate orgánico. Natural. Exactamente. Sí, no el tomate con conservante, pero con salsa. El tomate de supermercado es un bajón. No, según la época. Qué difícil es conseguir buen tomate. Con gusto. ¿Sabes lo que tiene el tomate? El tomate te engaña porque por fuera está rojo. Y cuando son de cámara, adentro están naranjas. No gustó a nada. También es cierto que estamos mal acostumbrados a pensar que los 365 días del año tienen que estar la misma verdura. Es verdad. Y el tomate tiene su época. Es estacional. Todo tiene su
su época. Lo que hay que hacer es tener, tomate, aunque sea en un balconcito, en un, lo que sea, ponerte una plantita. El cherry. Mm. Sí, pero eso como vos, que sos vos reorgánica. No, no, te juro que no es tan difícil, es una maceta. No, total. Y el tomate cuando sale, sale muchísimo. Claro. Fin de primavera, principio de verano. Planta el platense y listo. Para mí el tomate que nunca o que casi nunca te deja de a pie es el perita. Ese es el mejor siempre. Siempre, sí, siempre está. Sí, verdad. A mí el cherry no me gusta mucho, pero cuando hay unos tomates que se llaman reliquia, que son espectaculares, que vienen con unos gajos, son espectaculares, vienen de distintos colores. Espectaculares. Para mí, con un buen tomate, haces cualquier comida. Sí. Sí. Si vos tenés tomate, puedes comer mil cosas. Mil cosas. Sirve para todo. Sí. Sí. Lo que dicen que no hay que comer la semillita del tomate. Claro. ¿Por qué? Buscás y provoca que el apéndice te explote. ¿En serio? Busca, Fernando. Yo como siempre semilla de tomate. Yo estoy operado del apéndice. Ah, mira. Sí, tampoco. ¿A qué edad te operaste? A los 12, 13. ¿Qué pasó? Era chico. Chiquito. No, un verano estaba, me descomponía y me operaron. No, apendicitis. A mí la sacaron el año pasado. Estaba con un dolor un sábado. Dolor. Digo, nunca sentí un dolor así. ¿Pero derecho, dolor de la derecha? Sí, en el estómago no me podía ni parar. Y fui a la guardia, quirófano. Derecho. Apendicitis. Me pasó lo mismo en Mar del Plata. ¿En serio? Con el. Y el Coti para fue para apendicitis y le pusieron las lolas. Claro. Pero llevo por otro dolor. Estaba comiendo parrilla a la mañana en la Bristol. Claro, fue ese verano, pero no, a mí me de la vesícula fue. Ah. A ver, las piedras, qué dolor. Claro, pero fue antes. ¿Te vaciaron? Me vaciaron. Sí. Porque te sacaron apéndice, vesícula. Me ligaron las trompas. Te ligaron las trompas y te hicieron las mamas. Cauterizaron. Va. Cauterucho. Sí. Como en vikingos, con una espada, calentaron la espada y hicieron. ¡Shh! Ah, bueno, por lo menos desinfectaron. No, no hay suficientes estudios científicos que comprueben que el ingerir semillas de tomate cause apendicitis. Bueno, pero no, Santiago dice lo contrario. No, mito, no, mito. Bueno. Bueno, Zapallo, perdón, Zapallo, tomate sí o no. ¿Zapallo le dijiste a Fernando? Sí, tomate suave, el tomate fresco, el tomate verdadero. El tomate de cámara es jodido porque así. Muy ácido, tiene que ser dulce. Cuando el tomate es dulce, bueno. Qué rico el tomate, cuando está en su momento. Qué ganas de comer tomate con orégano. ¿Te gusta el tomate relleno? Tiene que estar muy bien hecho. Tiene que estar bien hecho. Vos no, no lo traigas. No traigo. Por las dudas, por la foto que mandé. Después de ver la pasta frola. Voy a estar estigmatizada con la pasta frola. ¿Pero la habías hecho vos o la compraste? Mamá la hizo para el día de mi cumpleaños. Qué feo lo que me están haciendo. Mi mamá. No, lo bueno que tiene Anita es que tiene toda verdura orgánica. Eso es espectacular. Sí, pero la pasta frola no le salió nada. Bueno, pero la hice con verdura orgánica. Es la huerta de Anita. El orto de Anita. El orto de Anita. El orto. No sabes las cosas que saco del orto. No. Todo orgánico. Todo orgánico. Lo fácil que se trabaja. Sí, sí, sí. Se trabaja duro. Sin pesticidas. Duro. Del suor. Hay que meter mano nomás. Hay que meter mucha mano. Arremangarse, meter mano. Hay que tener ganas de meter la mano en la tierra. De desvalizar. La mano en la tierra. Tal cual. De embarrarse. Sí, pero. Pero se saca lo bueno ahí, La linterna. Con guantes. Con guantes. Siempre con guantes y cualquier herramienta entra en el huerto de Anita. Bueno, la verdad que me dejaste pensando. Sí. Me puse colorado. A mí se me vinieron imágenes muy locas. Bueno, eso está muy bien. En el orto pasan todas estas cosas. El zapallo te prende, no lo paras más. No, y el zapallar que queda en el orto no te prende. No. Yo esto ya le conté, pero se lo voy a contar a los compañeros nuevos. De chico fui como el Lázaro Báez de los zapallos. No. ¿Por qué? Escucha, porque con mi primo jugábamos al tenis y entrenábamos todo el tiempo, ¿no? De pendejo, no sé, teníamos 9, 10 años. Sí. Entonces un día le pego un pelotazo a la pelota y cae como dos terrenos más atrás. Voy a buscar la pelotita y cuando llego, era una, esa tarde de siesta, de calor. Sí. Llego y veo todo como un terreno lleno de zapallos, chicos, pero zapallos parecían como de oro. Porque eran espectaculares. Y viste que la calabaza, el zapallo, cuando empieza a brotar, vos Anita sabés, sale un montón. Es prolífico. Cuando agarra con la querencia. Es como una enredadera. Es como enredadera que va sacando zapallos. Pará, y eran gigantes, chicos. ¿El redondo era? No, era como redondo, había alargado de todo, calabaza, de calabacín, de todo. Cabutia, todo, ¿no? Ay. Todo, dorado, todo, brillaba. Entonces, yo veía el negocio ahí. Sí. Entonces, bueno, le digo a mi primo. Le digo a mi primo, pero era como un terreno de un descampado eso. Sí, claro. Entonces le digo, vamos a hacer algo, le digo, esto vale mucho dinero.
vamos a ir a buscar unas cuchillas a la casa de la, mi abuela que vivía a la vuelta. Y vamos a llevarnos todos los zapallos. A cosechar. Porque, escucha, esto se vende, le digo. Esto se vende. Chicos, fuimos a la casa de mi abuela, agarramos un tramontina y un serrucho. Nos fuimos al descampado con una carretilla. Divino. Espectacular. Y nos fuimos llevando durante toda la tarde todos los zapallos. Todos. Escucha, pero no hemos llevado 30 zapallos. No. Entre dos de criatura. Espectacular. Escucha, se levantan toda la siesta. Imagínate mi abuelo cuando va al cuartito del fondo y ve todos los zapallos toqueados. Claro. Pero eran zapallazos. Me dicen, ¿qué es esto? ¿Zapallos nuestro? ¿Cómo nuestro? Son de la casa de la vecina que vive al lado. Claro, en las siestas, en el interior no pasa, no anda nada. Bueno, chicos, escuchá. Nos hicieron ir a mis abuelos a pedirle perdón a la señora. No. Ahora, sí. Tuve que ir yo, porque era un año más grande, mi primo atrás. No. Y después de volverle uno por uno los zapallos. De vuelta no. A la carretilla. De vuelta en la carretilla, claro. Llevándole todos los zapallos a la... la. ¿Y la pero bueno, por un momento yo fui, como te decía Lázaro, va de los zapallos, yo me sentía millonario. Yo pensé que eso costaba mucho, pero mucha, ya se estaba dividiendo la guita en lo que iba a comprar y todo. Claro, ya lo habías gastado. Sí, ya lo gastado. La señora te pidió, le aceptó las disculpas. No, la señora al principio se recalentó, después éramos dos nenes, ¿qué vas a decir? Claro, ¿qué le va a decir? Lo que pasa es que tampoco muchos no estaban. Para sacar. Claro, por eso, no estaban bueno, para es sacar. Es que a lo señora, mejor era ese el tema. ¿Tuvo que hacer zapallo en almíbar? No, no sé. No le daba pero los ¿no sé la cantidad de zapallo pobre. Que nos llevamos, chicos? Ay, qué le. No, no, una locura. Bueno, pero cuando se aquerencia el zapallo, es verdad que agarra. Chicos, claro, no saben de prende. Pará, cuando prende, porque saca como una flor amarilla hermosa. Pará, claro. La flor macho se y come. La flor hembra. Y se sí. Come, chicos. Sí, se o come. Te hace sopa. En tempura se come. No, ¿sabes cómo se come también? Rellena, al horno. La rellenas con un relleno tipo de canelón sí. Y la metes al horno. Qué raro. Rico. La calabaza. En Masterchef lo hacían, sí. No. La calabaza, sí, sí, la sí. La flor. La flor. Y las semillas la tostás. La semilla sí, las tenés rellena? Que secar bien sale y que son flores. La flor la tostás, o en tempura, como dice Anita. Sí, la pasas por huevo, harina y la freís. Sí, tiene como una es como una flor. Flor? Pone, el cardo también se come. Y acá no lo saben hacer. Me pincha el cardo. Por el cardo, el tallo del cardo sí. Se hace también tipo tempura. Va con mi cardo. Bueno, chicos, ¿qué crees que no, perdón. Le falta mundo a usted. Vamos, falta viaje, 44. Falta viaje. Le falta el interior. Sí, sí. No falta viajar. Buen día. Cardo. El higo de tuna. ¿El qué? El higo de tuna. ¿Comieron alguna no me vez? Digas así. Vos tenés pinta de higo de tuna. ¿Viste que el higo de tuna crece a la vera de la ruta? Ah, no, no sabíamos. Sí, es como de un... Como si fuese como un hippie. Gran... Pará, como si fuese un gran cactus. ¿Eh? ¿Qué dice? No se puede con gente sí, que no tiene campo. Pero, ¿viste que el higo de tuna no sabe lo que es, chico? Hacer de cactus la milanesa. Ah, milanesa sí, de la que es la hoja plana. Sí. Ahí sí. No todos saben. Pero el higo de tuna es el fruto de ese ah, cactus. Ah, no, eso no lo vi. En la ruta. Sí, ya que hablamos de esto, norte. Tengan mucho cuidado porque hay mucha gente que se come los hongos. Sí, sí. No, eso no se no. Ojo, porque les llegan a pifiar y los puede matar, ¿eh? Sí. No, pero hay una aplicación claro. Que vos podés usar, no se sí. Fíen tampoco, que si vos Google lo metés la fotito, te dice qué hongo es. ¿Se va a morir o se no, va a morir? No, pero no. Yo conozco uno que quedó... No, ojo duro. Con los... Sí, ojo. No. Ojo. Mira, no sabía que... ¿Que quedó que muerto? No, este peor, calabacín ¿no? Que nos manda Anita al grupo. Turulo quedó. ¿Qué le mandé? ¿Es su propio calabacín? Ese es mi propio calabacín. No, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo me robé. Bueno, más vale, porque vos robás grande. Eran unos zapallos como culones así gigantes. Ah, mira. Bueno, buen día. 8:45. No se hace igual, chicos. No. Fernando Carlos, título, por favor. Vos sabés que a partir de, no voy a decir, rozando el papelón porque se enoje, Dieter Mida y todo. Y aparte no le mandé el mail a ver cómo debería titular cada una de las salidas. Omití hacerlo. Terminé muy tarde mi día laboral. Vos sabés que a partir de la caída ajustadísima de River 4-0 sobre la hora del partido, frente a Independiente Rivadavia, le iban a dar fin de semana libre a los jugadores, teniendo en cuenta que se viene la reanudación de la Copa de la Liga. Viernes por la noche frente a Huracán en Parque Patricios y luego el viaje a Venezuela para jugar frente a Táchira. Sí. Y claro, ¿qué dijo? Le habrá llamado la atención, supongo, creo, ¿no? A De Michelis, la actuación de sus players, de sus jugadores, y dijo, señores, no hay fin de semana libre para nadie. No. Volvemos a entrenarnos mañana, los espero 9 para 9:30, hasta luego, besito, chau. Y uno de los jugadores le tiró la bronca, que fue Borja, ya fue solucionado el problema, tampoco pasó a mayores porque había organizado con anterioridad un viaje
un viaje familiar, teniendo en cuenta que tenía dos días libres. Cuando dice viaje familiar me da una bronca. Sí, iba a Colombia de vuelta. No, no creo, pues mucho tiempo de viaje, me parece, pero a lo mejor se iba a alguna cabaña ahí en 25 de mayo, si hay alguna disponible todavía, sí. Yo creo que está todo ocupado ya hasta diciembre, pero digo, profesor, teníamos el día libre, qué sé yo, el fin de semana había organizado, y ahora bueno, no. Dale, levanten las piernitas, vamos a correr, troten, ¿sí? Rodillas al pecho, como te decía el profesor de gimnasia, a moverse. Bueno, fue subsanado, no fue una discusión, ni trompadas, como algunos dijeron ayer, ni nada por el estilo, pero sí algún planteo de este jugador diciendo, íbamos a tener libre, y ahora nos cambian los planes, yo había programado algo. Bueno, a entrenar, se viene todo. Huracán por el campeonato local, River está puntero en su zona, y luego comienza, no solo para River, para los otros equipos argentinos también, la Copa Libertadores de América. El primer encuentro del millonario es el día martes, que viene en una semana, en Venezuela, de visitante frente al Táchira. Buen día. Yamiro Cuey grabando nuevo disco. Ay, chicos, lo que los quiero. Te quiero, Majita. Oh, my broken shell. Cielo. No era tanto. Un saludo para la gente que la reama. Reama. Sí. Reama. No. Ponete los audios, Guille, dale. Dale, Guille. Dale, mira. ¿Bicho qué? Bicho feo. Creo que es un pájaro que canta al amanecer, chicos. Sí. Cuando volvés de bailar, de pendejo. El famoso. Es la calandria. Pájaro de la fisura. ¿Eres pájaro? Sí. Escucha. Buen día. Voy a entonar estas coplas para nombrarlo al canto. Mi mierda. Y canta que es un primor. Buen día. Qué maravilla esta gente, ¿no? Despierta la mañana. Tienen el pájaro cuidado. Sí. Prolijo. Sí. Y sigue cantando afuera mientras espera la ración. Está cantando en sentido. Lo hace con el papel del cigarrillo. Claro. O con el de la tita. No, el cigarrillo. Soy amigo de las aves. Pero sin jaula, señor. Ahí está. Ay. Tengo un patio. Conciencia, proteccionismo. Pajarero viejo. Anda, el pájaro suelto. Pajero. Mateo con amor. Es como Costita, amiga del pájaro sin jaula. Sí, amigo del pájaro sin jaula. El pájaro libre. Como un pájaro libre. Con alpiste. ¿Vos sabés que mi tía Isabel en Río Tercero, por visita, tenía un canario y un día se olvidó a la noche? No. ¿Al otro día? No. Como el loro, el canario. Loro. Sé que una de las cosas que más decía de pibe era tener trampera. Pero mi vieja nunca me dejó. Nunca me dejó. Pero pará, cuando yo era chico se usaba. Sí. Era un horror, horror. Y la gomera también se usaba. La gomera también. Y digo, qué de avanzada mi mamá que nunca me permitió eso, ¿viste? Bien, tu mamá. Sí. Mi vieja también, los pájaros son libres. Sí, ¿para qué cerrar un pájaro? Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor. ¿Quién es eso? Majo, ¿quién va a estar haciendo tremenda pelotuda? ¿Y qué pájaro sería ese? ¿El canigia? El pájaro canigia. El pájaro ronco. Bueno, tenés ganas de viajar a hacer con kilómetro uno viajes, paquetes, gracias a la pájara. Paquetes en bus, aéreos, cruceros, kilómetro uno son los mejores. No es solo una agencia de viajes. Kilómetro uno es diversión asegurada de viajar con kilómetro uno. Entérate de todas las promociones en kilometrouno.viajes.com.ar. Kilómetro uno, turísticamente incorrectos. Si buscas sillas, mesas, muebles de calidad, lo que estás buscando es renovar tus espacios. Sí. Con productos nacionales con diseño italiano. Buscá JCL. JCL, lo mejor y lo más lindo y el mejor precio. JCL. Sillas, mesas, banquetas y poltronas. Directo de fábrica para vivienda, hotelería y gastronomía. Te esperan en su local de Quesada 5940 de Villa Urquiza con un montón de productos con descuentos de hasta el 30% y 12 cuotas. En Martínez, Fleming 1110, frente a Telefe, de lunes a sábados de 11 a 19 horas. También podés comprar desde tu casa y ellos te lo envían. Conoce todos los productos disponibles contactándote por Instagram en jcl.sa o en jclsa.com. Bueno, la gente de Gallinas Feliz nos mandaron huevos de gallinas libres de jaula. ¡Qué bueno! Muy bien.
Es espectacular el producto. Más allá que uno dice un huevo son dos huevos. No, no es lo mismo. Una banda, ¿eh? Aparte de que los huevos vienen como más chiquitos, pero estos son espectaculares. Sí. Qué bueno. Son pioneros en este tipo de prácticas del bienestar del animal. Síganos en Instagram como @gallinafeliz.org. Sí, entregan bien, en Cava en Zona Norte. Espectacular. Gallina Feliz. Síganos en Instagram @gallinafeliz.org. Es espectacular el servicio, además. Muy bueno. Bueno, hablando de cosas buenas, llegó el momento de disfrutar de un buen desayuno junto a los amigos de Fan de Pan. Pasa por Fan de Pan, hay 35 sucursales. Hay una promo 18x12, se llama. Ah, mira. Compras una docena de facturas y te regalan 6 medialunas. Fan de Pan. Además, te vas a encontrar con chipás calentitos, sándwiches de miga, tortas, todo esto y mucho más, disfrutando de lo mejor de la panadería con promos y precios increíbles. Encontrá Fan de Pan en sus redes, @fandepan_. Y si estás interesado en abrir una franquicia, entra a la web fandepan.com.ar y entérate de cómo tener tu nueva panadería. Fan de Pan, qué rico. Rico, rico. Al rato vamos a hablar del huevo. Qué bueno. Es muy importante. Sí. Porque es una muy buena fuente de proteína a un precio económico. Bueno, hasta el 27 se festeja, hasta mañana, la Semana del Colchón. Por eso los amigos de Piero nos invitaron a aprovechar las increíbles ofertas y oportunidades para cambiar la actual manera de dormir y llevarla a un descanso superior. Piero. Para encontrar tu colchón Piero tenés que ingresar en www.piero.com.ar, donde vas a encontrar todos sus productos con interesantes promociones, financiación y envío gratis a todo el país. También podés acercarte a su red Piero de locales exclusivos y a los más de 250 puntos de venta físicos en todo el país. Piero, la evolución del descanso. Bueno, tenemos premiazos, hoy estamos regalando las camisetas de la selección, las nuevas, las azules, las alternativas también, ¿eh? Claro, gentileza de Seven Sport, hasta las 10 de la mañana. Ahí sumamos cenas en el Valo del Matón, extractores de aire de Adrogué Ventilación, la variedad de quesos Barraza, las gift cards de las margaritas y las botas de lluvia Ombú de caña larga y las camisetas del campeón del mundo. Se pone en Twitter el hashtag numeral El Club del Moro. Tandy, volvemos, dale. El Club del Moro. El Club del Moro. Especialista en mañanas. La 100. No hace falta que a mí me suene la alarma. Son las 6 y yo la enciendo donde sea. A las 100 de la mañana a mí me alegra. Con Santiago que lo llevo aquí en el alma. Ese club, un sentimiento que suena en mi auricular. Club del Moro te llevo en mi corazón. Cuando voy para la escuela, cuando salgo a laburar, y los sábados también te sigo yo. Es la 100, es la 100. Escuchando a Santiago yo me enciendo. Es la 100, es la 100. El Club del Moro, programa que quiero. Aea, en la 100 me quedo. Aea, yo me quedo. Yo me quedo, aea, en la 100 me quedo, aea, yo me quedo, aea, en la 100 me quedo, aea, yo me quedo, yo me quedo. Arriba todo el mundo, vamos, 9 de la mañana, 7 minutos, ¿cómo dice? Aea. No, Edith, no cantes, Edith, porque no. Aea. Yo me quedo, yo me quedo. Aea. Que se lleva las manos llenas. Bueno, 9 de la mañana, 7 minutos, chicos, 9 y 7 minutos. ¿De un día que va a estar cómo? Con una mañana fresca, Santi, y una tarde templada, 25 de máxima para hoy. Fresco, está hermoso. Claro. Bueno, pero cuando entramos a las 6 de la mañana estaba más fresco. Es que vos estás muy despechada. No, despechugada. Despechugada. Despechada es otra cosa. Despechada también. No hay tanto. No, tengo todos los brillos de ayer. Es verdad, tenés todas como las cejitas todas en brillo. Chicos, pará. Puse en mi Instagram un test. Ay, me encanta. Che, que te dije despechada. Bueno, despechada, como la Rosalía. También. Ando despecha. Bueno, puse un test. A ver. @SantiDelMoro en Instagram. Van a elegir una de las tres imágenes. Imagen 1, imagen 2 e imagen 3. Bueno. Es un test de personalidad, chicos. Opa. Les voy a decir cuál es su propósito en la vida.
Vamos a hablar de los propósitos en la vida, de las misiones en la vida que tiene cada uno de nosotros. Ay, a ver. Vieron que dicen que venimos a esta vida a cumplir una misión. Sí. ¿Cuál es tu misión, Majita? Freezer. Ay, ser dos puertas. ¿Este es el de la manito ese hay que elegir? Sí. No. Hay un ojo y hay un con mandala. Espera. ¿A dónde hay que mandarla? Adentro. O afuera, bebé. Livia, ¿no? Para... Ya está, ya lo tengo. ¿Quién me cuesta? Arroba Santi Amor en Instagram. Hay una imagen en el feed con tres dibujitos. Sí. ¿Quién eligió el uno? Yo. Yo. ¿El dos? Yo. Yo. ¿El tres? Yo. 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 Ay, ¿cómo estamos del grupo 3? Bueno, no tengo ni idea, ¿eh? A ver. Vamos con el uno. ¿Quién? ¿Anita y yo? Sí. Sí. Estás superándote y creciendo constantemente. Ah, y eso. No tenés una naturaleza conformista. Es cierto, si es algo que no soy conformista. Yo tampoco. Por eso siempre querrás experimentar y vivir cosas nuevas. Uh-huh. Tu propósito siempre será tomar todo con entusiasmo y siempre vas a ir para adelante. Exacto. Para adelante, todo para adelante. Vamos. Soy yo, totalmente. Yo no me quedo nunca en septiembre. Vamos. Bueno, se te nota la personalidad que va para adelante. No, dinámico. No sé dónde voy, pero, vos pero vas, vamos. Y llevas y empujas, ¿no? Vamos, empujo, vamos. Empujo. Claro. ¿La imagen 2? Yo. Katy también puso que es del 2. Maju. Katy y Edith. Y Edith. ¿Pero qué hablas? ¿Sos vos? Sí, hablo como en tercera Edith. Persona, como Maradona. Bueno, vos sos conformista. Sí. Dos veces aprovechás, por semana a gimnasio. Aprovechás la oportunidad, lo cual te hace inteligente, astuto, pero tu propósito en la vida es estar tranquilo, tranquila. Totalmente. Mi misión en la vida es ser feliz, chicos. Sí, bueno, totalmente. Te gusta la estabilidad, no te gusta tomar riesgos, sos más bien conservador. Sí, es decir, no, tranquilo, vos querés vivir tranquilo. Ay, parece la encuesta que te hacen en el banco, que te dicen tu perfil es ahorrar conservador. Bueno, y la imagen 3. Yo elegí la 3. Yo. Son personas que buscan el equilibrio aunque les cueste. Tu propósito en la vida es brindar apoyo, ayudar a los demás, darle felicidad a la gente. Es verdad. Pero lo único que te importa es generar el equilibrio que tanto te cuesta porque te vas o para un lado o para el otro. Mueve para acá, se mueve sí. para acá. Pero son estables, son gente estable. Así que ustedes podrían buscar la estabilidad, los del 2 son los conformistas. Y los que vamos, los soñadores somos nosotros, Anita. Claro, que ahí vamos está. Para adelante. Empujamos el aramo. Somos las ovejas que va el ¿cómo se llama el perro de las ovejas? El cencerro. La vaca es el cencerro. Ahí está. ¿Y cuál creen ustedes que es el propósito en la vida? Que esta es una pregunta que se debería hacer cada persona. ¿A qué viniste esta vida, Otero? Creo que ayudar es una de las que más me propongo. ¿A nosotros? No, pero no es algo... Empezás? ¿Qué le pasa? ¿Se brotó? No, pero generalmente a veces cuando me agarran... Arranca en 3, 2, 1. Ayudar. Pero a veces cuando a mí me agarra ansiedad y demás, o alguna angustia o algo, ¿viste trato que de dar una mano a alguien. Hay mucho alimento que no... Sí, para no comérsela. Porque hay alimentos que no come él. Exactamente, eso es lo que pasa. Entonces, por ahí, si te ve un poco desvalido, te mastica el codo. Escuchá. Generalmente cuando puedo ponerme en el lugar del otro ahí no, debe ser re buen amigo, Nacho. Siento que soy un poco mejor. No así otro, qué palo para otro, ¿no? Qué palo. Qué palo es un tiro para elevación. Para abajo. Palo. Con los que fueron conmigo a Brasil, eso no fue. No digo otra, gente de esta mesa. Claro. Sí. ¿Vos tu propósito en la vida, Fernando Carlos? Divertirme, disfrutar. Yo. Qué grupo humano. No tengo, nunca me puse a pensar, vine a esta vida para no pensás tipo, eso, ¿qué no pensás básico, en los propósitos? No, ¿no pensás en qué es lo que vas a dejar cuando partas? Sí. No, la verdad que no. ¿No? No. ¿En la finitud no pensás? Sí, que tengo un que se me recuerde bien, con una sonrisa, con alguien bueno. Que le pongan corona. Que le pongan mi nombre a este micrófono, por ejemplo. A este estudio le pongan tu nombre. No, el estudio no es mucho. El estudio ya tiene nombre. Es mucho, pero para este micrófono sí. El micrófono. Mirá, era el de sólido. El baño. Eso, si viste, el baño puede ser. ¿Vos, bebé, tu propósito en la vida? Llevar paz y amistad al mundo entero. Ay, sí, te ves. Bebé. Como Gandhi. Escucha, ¿el tuyo, Anita? No, yo ser feliz no fue nunca. Siempre es como superarme, sí. Y después acompañar mucho. Soy muy acompañadora. Vos podés, motivadora de compañeros, de amigos, de hijo, de pareja. Mira, a mí no me estás motivando nada, porque yo me anoté en el gimnasio. Yo te estoy diciendo 3 tiempo, veces y vos vas 2. Y yo digo 2. Y yo te digo para que arrancar y vos te me pones ahí como... Yo te digo, vos podés 3 vos podés. Sí, pero dame un y tiempo. Bueno, yo te doy todo lo que quieras, pero 3 te va a ir mejor. Es que te estás achanchando, Edith. Sí. te está despertando cuidando, ella. Tómalo como una soga que te tira. Voy de acá, me voy, ya...
arranco. Y viene la Pascua, son 6 días de morfar, ¿viste? Bueno, pero empezás hoy y hasta no vas a tener dentro de un mes. Abre el sábado, por ejemplo. El sábado voy. Pero vos, yo quiero que el sábado nos escribamos entre todos a ver si edites el video. Voy a hacer un vivo en Instagram. No está mal eso. Calentando las redes. Sí. ¿Y vos, Santi, tu objetivo? Mi propósito en la vida, creo que lo busco todos los días. A mí me cuesta mucho soportarme a mí mismo. ¿Ah, sí? ¿Hay días que no te aguantás? No, no es que no me aguanto. Yo todo el tiempo quiero hacer cosas. Ah, ¿en serio? Pero por otro modo, pero soy una persona extremadamente tranquila también. Pero todo el tiempo, digamos, tengo una intensidad para laburar y para ir para adelante que no me banco la desidia de la gente o el abandono o el ir a 20. Claro. Si lo hacemos, vamos a hacerlo. No me des vuelta, claro. Claro. Odio esta queja, ¿viste? La queja, la queja. La cosa esta de dar tanta vuelta. ¿Querés o no querés? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, arriba, abajo. Cual. Claro, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Esta cosa, déjamelo pensar, el año que viene. ¿Viste cuando te invitan a una bota y dicen, guardate el 24 de marzo del 2029? ¿Por qué 29? ¿Por qué nos casamos? ¿Qué sé yo, 2029, dónde voy a estar? Sí, te voy a seguir hablando, parece. No. Bueno, vos no podés tener agenda. Mi propósito en la vida es hoy. Hoy. Viví el hoy. Sí. Si vos tenés un buen hoy, el mañana va a ser mejor. Parece bien. ¿El tuyo, Costi? Ah, bueno, yo siento que para lo que viene la vida. Musical. No, para hablar estupideces como hablo y que la gente se ría. O alguna palabrita linda. Pero vos eras necesaria, Costa, porque no hay una como vos. No. Ay, qué lindo que te digan eso. ¿En serio? Yo ayer la miraba con ese pelucón, sentarla de Coppola y todo. Y yo digo, qué batalla ganada, Costi, porque cuando... ¿Saben cuándo la pude sentar yo a Costi en un estudio de televisión? ¿Cuándo? Cuando yo me iba a ir de un programa. ¿Cuándo dijo? Entonces, para darme los gustos, escucha, decía, bueno, trae tus amigos, qué sé yo. Yo la senté ahí un día. Claro, porque decían una travesti hablando en serio. No era por travesti, no, digamos, era porque no era del palo. Y vos nunca lo vas a decir. Te dijeron, hubiera renunciado directamente. No, y la verdad que ella es brillante. Y no hay alguien que resiste Borges, que digamos, tiene que es única. Sí, que sea tan culta tampoco. Pero yo también pagué ese precio de ser distinta, ¿eh? De ser linda. No, de ser linda no, pero como sí. Maju. Pero sí, yo podría ser mucho más llana y no tengo ganas. Majita, ¿tu propósito? Ser más llana. Ser más llana. Ser más llana. Machata, machatita. Machata. No, yo tengo un propósito que es la aceptación. Está buenísimo. Mi trabajo. Pero aceptate a vos o a lo que te acepten. Sobre todo conmigo. Pero de vos a vos misma. Aceptar las cosas que van sucediendo. Ah, no, pero que te acepten el resto es problema del resto, ¿eh? No, sin duda. No conmigo, ¿eh? La aceptación conmigo misma. Ya dejarme. Aceptarte. Dejarme de joder un poco. Y después aceptar las cosas que van sucediendo. Claro. No, para mí yo estoy acá con tres mujeres, cada una en su estilo. Pero que el propósito en la vida, ustedes vinieron a hacer reír a la gente. El humor es un don. El otro día yo la vi en una nota a Juana Molina, ¿no? Y digo que... ¡Ay, qué genial! Con tanto talento y que, bueno, ella hace su música y todo. Claro. Pero que no lo comparte un poco más esta cosa de ese histrionismo que tiene, esa genialidad. Ay, genial, tan genial. Que para mí nunca le gustó a ella. Y bueno, no también, sé si le igual gusta es dueña de su don, pero Anita lo tiene, Maju lo tiene, bueno, Edith en otro sentido lo tiene, Costi lo tiene. Pero tener el don ese para la risa, la carcajada y hacer feliz a la gente... Ese es un don ese. Sí, hacerse feliz a una misma también, porque a todo le encontrás como una vuelta divertida, digamos, no uno desdramatiza desde ahí y sana desde el humor también. Bueno, chicos, todos tenemos un propósito en la vida, hay que descubrirlo nomás. Sí. Buen día. Qué profunda la salida, ¿no? Qué terrible. Es que es verdad, la gente lo hace. Un antes y un después. Buen día, buen día, buen día. Juega la selección. 23:50, equipo sin confirmar. 6 cambios, dijo Scaloni cuando le preguntaron si sueña con el logro que nunca antes un técnico ha conseguido, ganar 2 Copa América y 2 Mundiales. Dijo, mirá, la verdad, no podemos pensar en el más allá. Lo que conseguimos hasta ahora, la fórmula y que nos dio buenos resultados es... ir partido tras partido, disfrutar el momento, cada convocatoria, tratar de dejarle algo a los jugadores, así que no me pongo a pensar en esos, obviamente que los quiero ganar, pero tranquilo, partido a partido, hoy Garnacho de titular, seguramente con Benítez en el arco, en reemplazo del Dibu Martínez, sin Messi recuperándose de la lesión muscular y pensando en la Copa América, en los Estados Unidos a mitad de año. ¿Y Messi va a la cancha o no? No, no va a ir, porque está en Miami entrenándose.
se encuentran en Estados Unidos, pero no formará parte de la delegation. Bueno, está bien, tiene que cuidar. Yo le pregunto por Messi y Fernando Carlini que fueran amigos, ¿viste? Bueno. Y bueno, pero es lo más cercano que tenemos. Bueno, tampoco me dijeron, ¿sabes cuál es el dentífrico que usa Messi? Entonces yo, como amigo, puedo aportar. Me dijeron, ¿participará? ¿Estará acompañando la delegación? ¿Cómo hacen? Mira la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo hacen los periodistas deportivos para no churulearse con los jugadores? Porque bueno, muchos que quisieron estar ahí, muchos soñaron estar ahí. A muchos no les interesa jugar al fútbol, pero muchos, la mayoría, o son devenidos de, o intentaron y no pudieron. Sí. ¿Cómo hace para no churulearse y no ser amigo del futbolista? Amigo no, a veces sí con algunos tenés una buena relación, querés que le vaya bien. A mí son re cholulos de los jugadores y se nota para mucho. A mí también. A algunos se les nota mucho, mucho, mucho que son cholulos. Y muchos pero hay de todo, tienen hay una amistad que no. Cholula con los jugadores y les cuesta a veces hablar mal de ellos. Pero porque también hay una concepción de que el periodista deportivo tiene que hablar mal de los jugadores y no necesariamente tiene que ser así. No mal, pero hacer una crítica. Eso, ¿eh? Es como el periodista de espectáculos que no puede ser amigo de las figuras porque si no... Sí, pero ¿sabés que esto es más arriba todavía? Porque las estrellas nuestras, tenemos lo que se llama el Star System muy chiquitito. Sí. Y es muy de acá, digamos, te los cruzas todo el tiempo, es gente más cercana. Mm. En cambio el futbolista, cuando se va a jugar a las grandes ligas, que viaja a Europa y qué sé yo, y se transforma casi en un intocable, en una estrella de rock... muchos periodistas terminan siendo como cholulos de ese inalcanzable. Sí. Y los jugadores son bastante difíciles también, porque les cuesta mucho aceptar las críticas. De hecho, esta selección antes no se bancaban, que una vez dijeron no vamos a hablar más con los periodistas, porque no se bancaban lo que decían los periodistas de ellos. Opa. Y no hablaban con nadie. Messi estaba también dentro de esta selección. Hoy nos olvidamos porque ya salimos campeones. Pero también se cansan, porque vos no te olvides que hacen todo. También son muy duros con los jugadores. Se cansa, tiempo, se cansa un tipo que se levanta a las 5 de la mañana, se toma un tren, se toma otro tren. Pero hay que estar en la mirada pública todo el tiempo, que todo el tiempo te estén dando. Sí, igual si lo llevas todo así, no se puede discutir con vos. Claro. No, bueno, pero yo a veces veía a los jugadores de la selección que se ofendían tanto con los periodistas porque los criticaban. Y yo digo, pará, tienen el laburo que todo el mundo quiere tener, son estrellas. Bueno, pero por eso no le vas a dar con un caño porque tengan un laburo que a todos les gustaría tener. Claro. No, bueno, a mí me parece injusto. Un caño a vos. No. A mí me parecía injusto, sobre todo que cuando decidieron no hablar con la prensa. Eso porque fue no por le lo gustaba. De en su momento fue lo de Garcés, que se enojaron. No, porque para, habían chicos, dicho lo de Garcés. Un día yo salí del. Escucha, un día salí del canal y venía escuchando una crítica que le hacían a un equipo y a un arquero y qué sé yo. Las barbaridades que dijeron en media hora que escuché. Yo, vos sabés que llegué en shock al otro día, les dije acá a Pablito y a Guille, le digo. Si yo llego a estar escuchando eso y después tengo que volver a entrar a una cancha... Me costaría mucho. No. Pero Edith, vos no sabés las cosas... Ojalá están fracasados. ¿Vos escuchaste alguna de las cosas que Messi se dicen? Dijeron, no, pero no fracasado. Fracasado. No están casados de fracaso, hijo de remil puta. Retirate, echate, matate. Cosas así como decir, pero alguien puede decirle eso a una persona. Yo antes iba a la cancha, claro, y escuchaba a los plateístas que son... Pero pará, no, yo no te hablo de la hinchada, te hablo de un periodista. Los periodistas. No, bueno, no le des más nota a ese periodista, pero eso después la mujer de eso es verdad. En un momento silenciado. Dejaron de hablar con los todos. Los jugadores no hablan con nadie porque un periodista también había manifestado. Igual que es parte también del folclore, ¿no? Había fumado un porro en la concentración. Adentro de la concentración argentina y dijeron, no hablamos más. No hablaron más. Bueno, con Pasarela nadie. En el Mundial 98 con las lonas verdes y todo eso también. Hubo un comunicado. Igual para mí en el Mundial de no hay Francia que pelearse. Para mí no hay que pelearse con la prensa porque es peor. Es peor. Vos tenés que ir y dar la cara y contestar las preguntas siempre que sea con respeto y buena onda. Pero se contesta todo. Y también se puede ser un periodista educado, buena onda y va a hacer una bajada de línea. Hay de lo que todo, hay de todo y es parte también de este circo. Claro. Pero me parece es mucho mejor ir a dar la cara y contestar y todo que esta cosa que no hablamos y se genera un quilombo. Es peor. El tema es la pose para mí a veces, que digamos, a veces nos pasa a los periodistas, tanto lo que hacemos, actualidad, política, deporte, todo, que es como que hay que estar en una postura crítica constantemente. Hay cosas que criticar y hay cosas que no, ¿entendés? Pero cuando vos te pones en la pose, ahí es donde es difícil bajarte.
digamos. Pero también llega un momento que se deben hinchar las pelotas. Ellos, como tantos otros, digamos, se hacen horas y horas y horas de programa de seis tipos bardeando. Es muy difícil también igual cenar tanto tiempo. Debe ser insoportable. Bueno, sigamos avanzando, chicos. Te hice una pregunta polémica, Fernando. Sí, claro, por supuesto. Al final se abrió debate. Igual hay de todo, hay gente bárbara. Marcamos agenda. Igual los periodistas, los jugadores también saben quién critica con buena intención o no. Y cuando jugaron mal son los primeros en saber que tuvieron una mala noche, una mala tarde. Buen día. Qué dolor de cabeza. Hasta las 10. ¿Cómo va a estar hoy, Cotita? Lindo, Sandy, con una tarde espectacular con 25 grados de máxima. Bueno, nos mandaron huevos. Ay, sí. Sí. ¿Saben que el huevo tiene un montón de beneficios? Y viste que... por momentos se le demonizaba y ahora hace unos años ya que todo el mundo come huevo en todo, con la clara, con la, todo. Bueno, el huevo contiene proteínas de elevada calidad y es saludable, por eso recomiendan comer dos huevos por día. El tema son las yemas, que es lo que teóricamente tiene más colesterol, las claras no tienen, y es proteína pura. ¿Comen huevo ustedes? ¿Cómo? Sí, muchísimo. Yo mucho tipo revuelto, omelette rápido antes de irme al canal. Y si no, cuando no tengo mucha ganas, pasado los dejo hervir un ratito, pongo la alarma para sacarlo y chao, tipo huevo duro. El huevo duro te levanta cualquier ensalada. Cualquier ensalada. Es que los chefs recomiendan siempre para cualquier comida. Cuando tenés poca comida, tirás con huevo. Porque te da sensación de saciedad. El tema para mí con el huevo es el tiempo que se lo hierve. Cuando lo haces hervido, ¿no? ¿Crees que se hierve con limón para poder pelarlo mejor? Yo le eché limón, le eché un chorrito de vinagre. Sal gruesa se le echa. Sí. Cada ¿dónde lo viste eso? En Instagram. En Instagram. Bueno, mi abuela le echaba sal gruesa para que fuera más fácil de pelar. La FAO considera uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza el huevo. Sí. El tema es cuando lo sacás, digamos, todos lo comemos hervido, la gran mayoría lo come hervido o frito. Hay gente que lo fríe en agua, ¿sabían? Sí. Para que no tenga tantas calorías. Sí, claro. Totalmente. Y no sea tan pesado, porque también el huevo frito es pesadón. ¿Y saben en el mundo cuántos huevos consume la gente por día promedio? ¿Cuánto? El mundo entero. Sí. ¿Cuántos huevos por año consumimos los seres humanos? ¿Todo el mundo? Por personas. Es un promedio. ¿En China comerán huevo? Totalmente. Sí. ¿En la India? Claro, muchos huevos. En el Chaufán. ¿6 docenas por persona? Comemos por año promedio 274 huevos. Ah, menos de uno por día. Menos de uno por día. Yo como... Bueno, pero es bastante porque hay gente que se come. Allá en Asia está la gachina. Para ese huevo se va mezclado. La gachina. Perdón, no lo entendí. ¿Cómo es? La gachina. En vez de gallina, la gachina feliz. Hay una búsqueda, pero bueno, no sé. Sí, no. Está bien igual. Bien, bueno, es el chiste boludo, pero garpa, olvidá. Le doy 8 puntos por la búsqueda. Sí. Así levantaba minas. En el bulto varo. Yo como. Bueno, a ver. 4 por día, como yo. 4 que con todo. Un con aplauso, todo. Chicos. Con todo. Bien. Con todo. Pero y es el rey del pan nube. Con el tema de la yema, en un momento se pensaba que tenía grasa saturada. Y después, cuando se empezó a investigar, es grasa monoinsaturada y poliinsaturada, que no es lo mismo que grasa saturada. Explícalo. O sea, es grasa saludable. Grasa saludable. La yema del huevo tiene grasa saludable. ¿Y la que y la otra? ¿La otra? No, está en el huevo. No está en el huevo. Y porque la grasa saludable es mayor que la no saludable de la yema. Entonces, por eso lo empiezan a recomendar de vuelta y dicen que es un alimento que estuvo demonizado mucho tiempo y que después se descubre como un superalimento, porque además tiene vitaminas, tiene proteína, tiene un montón de cosas. Yo te digo que pasó algo porque el huevo en un momento estaba medio demonizado. Está prohibido. Y sobre todo hace unos años volvió con todo. No, y es económico, chicos. Porque se pusieron de moda las dietas estas de proteína pura. Por eso, tiene que ver con eso. Pero bueno, está bien. También dice que chicos, igual el huevo sirve para todo. El huevo para hacer un bizcochuelo, para hacer una comida. Y eso es cierto que te llena. Mira, el huevo, el tomate y la papa son las dos cosas que tenés que tener siempre. Una buena manera ahora, viste que no te recomiendan comer el huevo crudo por la salmonela, es hacer con el huevo duro la mayonesa. Sí, se puede, queda muy rica. Sí, queda rica. Lo vi en Instagram. Hervís un poco el huevo y le vas tirando el aceite con la sal, chorrito de jugo de limón. Y le pones la mini pimer y se hace sola la mayonesa, espectacular. Lo que es riquísimo es el zamballón, pero sí también va con huevo crudo.
No sé si es tan rico el zamballón. Ay, es espectacular. ¿El zamballón? Es espectacular. Por favor. Bien hecho. Por favor, dice Fernando. Por favor. Justo que creo que no comí nunca. ¿Era una mayonesa? Es mayonesa. Era el flancito. Era para ¿dónde está la mayonesa? Yo creí que... ¿Qué creí yo? No parecía una mayonesa, Susana. ¿Qué hizo con mi mayonesa? Flancitos. Vos anoche hablaste de flancitos. Sergio, vos la oíste, Jorge. Litros de aceite, huevos, sal. ¿Iba o no iba a ser flancito? Mamá. Litros. Cuatro huevos. Escucha. Litros de aceite. Pará. Litros de leche, sal, mostaza y seguramente toneladas de azúcar para tirar a la basura. Bueno, así empieza esperando la carroza, chicos. Qué locura, ¿no? Esa escena. Esto debe ser para hacer flancito, dice. Todo por unos huevos. ¿Huevos sí o no? Sí, sí, sí. Un par por semana como. Ah, poquito igual. Sí, sí. ¿Qué modalidad? Siempre duro. A mí me encanta. Yo todos los días. A mí me encanta. Yo lo hago en el microondas. Yo el otro día comí después mucho tiempo huevos fritos. ¿Cómo en el microondas? Huevos fritos con huevos fritos, qué rico. Rico, por favor. Lo pongo en un recipiente apto microondas. Sí. ¿No? Una taza. Sí, bueno, una taza. Lo pones, lo que pasa es que tenés que revolver, si no te explota. ¿Y pero taza, duro taza? Así con la no, 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 lo abro. Cascás. Lo pelas. Lo pela. Y lo voy haciendo. No, y en un momento cuando está blando, le agrego queso y ahí hago otro batido. Tipo soufflé. Sí. Ahora, lo que yo no entiendo es lo siguiente: ¿la gallina pone un huevo por día? Sí. ¿Uno solo? ¿Cuál es la gallina ahí en el mundo? Ay, bueno, Costita. No, bueno, esa es la importancia de consumir gallinas de huevos, gallinas felices. Eso está bueno. Sí, porque te comes otro huevo y te pega la onda. No, debe poner más huevos por día la gallina, no puede ser que ponga. Está contenta de soba con ganas por ahí. Buscá, Fernando Carlos, cuántos huevos pone por día. Creo que pone uno. De uno en uno, normalmente por la mañana y siempre tras una gestación en el útero de unas 18 a 22 horas. Es por ello que es muy difícil que pongan más de uno al día. Claro, viste, uno al día. Claro, lo que hacen... las industriales les ponen como todo el tiempo de día, ¿entendés? Las ponen en lugares a las gallinas. Un estrés. Claro. Todo el tiempo le ponen luces para que ellas piensen que es todo el tiempo de día. Se pueden poner más, las estimulan de esa manera. Le ponen luz, no le bajan. Jaulas en donde empiezan a crecer, a crecer, a crecer. No le apagan la tele, no le bajan la persiana. Terminan con las patitas mal. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Contra, recontra, recontra. Horrible explotadora la industria. La industria, sí. Bueno, buen día. 9:31. Título, Fernando. Señor, vos sabés que hay una polémica en Brasil porque Gabigol, ustedes recuerdan, ¿quién es Gabigol? Un delantero del Flamengo que amargó a River en aquella final en Perú, ¿Gabigol? Ganándole sobre la hora, marcándole dos goles. Gabigol. ¿Batigol? Gabigol. Y fue suspendido 2 años, puede apelar. ¿Por qué? Por adulterar, no dieron tantos detalles, pero averiguamos junto con la producción, por supuesto, somos el programa número uno, adulterar el control antidoping. Y uno enseguida dijo, ¿y qué? Hizo pis otro. Algo, una modalidad que era muy, pero muy común anteriormente, hoy ya no. Bueno. Para, es como si acá en la radio hacen una especie de control sorpresa. Claro. Y, y yo le digo, Maju, orina bebé, por mí. Bebé le pasa la orina costi. ¡Ay, qué fuerte! Claro. Pero ¿cómo hace para manipular todo en ese momento? Bueno. Se supone que te están viendo. Empezaron lo a pasa darle... que algunos vienen con mucha noche encima al programa. Claro. Sí, entonces, bueno, claro. Es complicado. Hay una película, ¿se acuerdan la película de Jude Law, bebé? Gattaca. Gattaca. Sí, sí. Gattaca. No la vi. China, Gattaca, Kamchatka. Gattaca, que creo que era Jude Law y Ethan Hawke, que uno le prestaba como los análisis a otro. No. Está buena esa película. ¿Cómo la no vi? ¿Por Maradona? ¿Vos decís? Se lo podemos preguntar. Parece recordar una historia en la que me parece que el otro hizo pis. Sí, eso sí. No. Más igual, quilombo para Guillote, no. Pobre sí. Igual no sé si le mete solo. No sé si le da una mano. Sí, claro, con lo complicado. Tenés razón. Complicado. Tenés razón. Pero bueno, vos sabés que dicen que trató muy mal al personal, cayeron de sorpresa, se tienen que someter porque hay doping sorpresa. Claro. Sí, controles sorpresa y es obligatorio y se tienen que someter a los mismos. No siguió los procedimientos recomendados. Trató al equipo
con falta de respeto. Se llevó el recipiente sin decírselo a nadie. Se irritó al ver que el oficial lo acompañaba al baño para recolección. Y el informe data que escondió su pene para evitar que el oficial observara la recolección. A lo mejor era por vergüenza. Su manito, trucaba, ¿viste? Y su manito con la otra. Pero para que te mira mientras meas, tiene que ser tupito. Y bueno, para comprobar. ¿Qué sé yo? Tu pene, tu pis. Claro. Tenés una bolsita con meo bueno y tirás en el y aparte de la bolsita. Que si se llevó el recipiente de otro lado, a lo mejor claro, ¿no? Ya es como ese Santi, mi cuerpo, mi decisión, mi pene, no, mi orina. A mí me pasó una vez haciendo Infama que fuimos a hacer un test en vivo y la supuesta embarazada llevó otro pis. No. Entonces el levaté salió positivo y ella no estaba embarazada. No. Tuvimos nosotros un caso policial que la le pedía los análisis a la le pagaba. Esa? Claro, le pagaba para que los para la ecografía, todos los análisis y todo. No, decime que Sí, señor. Ah, la que había desaparecido hace poquito. No, esa colifa directamente robaba de internet. Ah, bueno, listo. Es distinto, es una señora, lo que dice Otero es que le tuvo un embarazo de casi 20 meses. Nadie. O sea, el chico nació. Sí, primero le puso en un mensaje: te felicito por tus mellizos. Y después apareció con que eran tres. De repente. Por los trillizos, te felicito. Y aparente normalidad. O sea, a nadie en la familia le extrañó que de repente de dos pasara tres. Ajá. Y bueno, porque puede. Se a nadie le extrañó que nunca en el embarazo hubo un control. O sea, siempre iba de control sola. Claro, porque no quería que la acompañara. Y el día de la cesárea desayunó delante de la madre. Pero a nadie le pareció raro. Bueno, esto. Pero viste que es familias que se acomodan. Sí, que se acomodan solas. No hay tanto quilombo como viste como en otras familias. Y por supuesto que dijo que le parió los hijitos y que él se los robó. Claro. ¿Quién se los robó? ¿Él? Él mismo. Bueno, pues. Increíble. Bueno, puede ser suspendido por 2 años, va a apelar la medida, pero es un delantero importante. Flamengo juega Copa Libertadores, uno de los grandes candidatos. Pero si justamente lo sancionaron por no apelar. Sí. Excelente. Con 2 huevos por semana. Mirá lo que hace ese bebé. Llegó el gol. Acá hay más huevos. Manotas. Acá ponen más huevos que lo normal. ¿Vos escuchaste a bebé hacer a manotas? No, ¿puedo? ¡Manotas! Es muy bueno. Pero para, ¿y a Diego cuando fue en el Mundial de en Estados Unidos? En el 94. No, pero no te escapás. Estaba es como Diego, la este es de Colemia. Claro. Estaba Diego, la señora del doping, claro. Que lo fueron a buscar. Sí, claro. ¿Y qué pasó con este jugador al final? Se conoció ayer y estaba con los procesos judiciales. Que se sufito, le dijeron. De apelar bien, pero... Claro, hubiese meado cuando te dijimos, no era tan difícil. Más claro. Dicen que el control de sangre le dio negativo ante cualquier sustancia prohibida, pero su comportamiento... Pero no es supito, claro. Pero no tiene positivo el doping. No fue el normal. Así que tiene que apelar la medida, pero por mientras tanto está suspendido uno de los jugadores más importantes que tiene el continente. ¿Cómo se llama? Gabigol. Gabigol, delantero humilde aparte, ¿no? Un músico que era Gabigol. Gabigol. Pero así le dicen. Claro, yo soy viste, Gabigol para un delantero, como Ferretti. Pero para, es de fantasía el nombre. Sí, claro, sí, como claro. Sí, pero bueno. ¿Era el que estaba saliendo con la mamá de un compañero? No, Neymar, no, nada. Ese Neymar. No, ese fue el cocinero. Bueno, basta, chicos, basta, basta. Basta. 9:36, bebé, discúlpanos. No, por favor. ¿Cómo está el tránsito? Algunos, en una mañana complicada, pasó de todo. En este momento operativo de bomberos en Larrazábal entre Artigas y Alberdi. Hasta ahora trenes, subtes y premetros están ok. Es que como esta semana es más corta, no se van a perder todos los quilombos. Claro, claro. Hay que comprimir hay los quilombos. Hay que compactarlos. Sí. Bueno, escuchen esto. ¿Qué? Esta es la historia de Mónica y Joel. Mira. Una pareja, se casaron, tenían su casita, sus bienes. Sí. Y un día dijeron, vendemos todo y nos vamos a recorrer el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo? En crucero. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí. Pensé que ibas a tirar una casa rodante. No, sí. Pero en cruceros de línea. ¿Tenían plata? Sí, qué sé yo. Que a lo mejor es más barata la vida en el crucero que claro, en tierra. Viste que se decía eso. Hay momentos en los que sí. Que por momentos... El alojamiento en crucero claro. Es más barato que un alojamiento es más barato. En un hotel. Dice, no soy millonaria ni para nada, ni cerca, dice ni esta por mujer. Asomo. Simplemente vivo tiempo completo en el crucero. Y es más barato que vivir en tierra.
Y aparte porque debes bajar en mucho puerto, que estás sin impuestos o no. Y ellos cuando fueron pasando, claro, pasaban los meses y fueron haciendo amigos de toda la tripulación, entonces te le terminaron pidiendo laburo. Y claro. Y ahora trabaja en los barcos. Está muy bien. Embarcados. Que fueron haciendo de a poco. Pero podrían. Hay un momento que no sabes ni dónde estás. Claro. Sí. Y pero no tiene una brújula. Pero para siempre en el mismo crucero estaban. No, van empalmando. Van cambiando van crucero a crucero. Claro. Y te suman millas ahí, hay millas de crucero, ¿no? Qué sé yo, pero es que, así como está la gente que es del aire, no de la tierra y del mar. La gente del agua. La gente del agua, la vieja del agua. La vieja del agua, sí, son los viejos del agua. Me gusta el mar. Para, ¿a quién le gusta? Acá tenemos, vos, bebé, ¿no sos de crucero? Hice uno, me gustó. Es lindo. A mí también, ¿eh? Sí, yo lo recomiendo. A mí no me gustó. Yo estoy seriamente pensando hace tiempo en irme a vivir a un barco. No, es lo que te falta vos. Como lo hacía Guaraní. Oye, quédate quieta. No puedo. Anito, no es que volviste acá a la civilización, dejate de joder. Tienes razón, pero qué lindo debe ser embarcarse y estar ahí mar abierto y vos con un sí, con una tormenta en el medio del mar. No, pero hay tormenta. Pero las culiadas que te pegás, perdón. Bueno. Ay, Anita, no entendí. Hay mucha gente que vive en barcos, pero que están amarrados siempre. Sí. Bueno, hay mucha gente que tiene casa como si fuese una quinta, pero en el barco. Sí, yo fui a hacer el amor al puerto de San Fernando. Ey. Ay. El papá de una expareja mía vivía. El señor me convidó y yo me acerqué al puerto. Claro. ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Qué? El señor vive en el barco. Pero te mandó la coordenada, mira, estoy entre... A comer calamares. Dijo, yo vivo en un barco, le digo, deja de tomarme el pelo. ¿A qué altura? Muelle tal. Entonces así, sí. Y vive ahí él. ¡Ay! ¿Le viste mucho? Pulpo. Porque, claro. No, porque el señor se separó y en la casa queda su familia. Él juró nunca comerse en tierra firme. Entonces, claro. Se lleva el agua. Altamares tiene zona franca, bebé. ¿Cómo se dice el libre de impuestos? Zona franca. Entonces, zona de exclusión. Claro. Sí, hay. Y entonces él tenía sus bienes con la señora, tenían la casa y el barquito. Entonces él, como corresponde, dejó la casa para ella y él vive en el barco. Bien. ¿Y qué tal estuvo el encuentro? Tampoco para recordar. Habría que preguntarle él qué piensa. Pero te acordaste. Pero la anécdota hizo agua. Él hizo agua. Hundido, dijo bebé. Pero no te mareás en un crucero. Yo me mareé un poco. No sé si fue esa o la champaña. Depende de cómo te toque el mar. Si está picado, se mueve mucho. ¿Depende del agua o depende del barco? Sí. No, depende del agua, depende de las condiciones. Sí. Si y también tormenta, a lo mejor el capitán tiene que meter pata porque tiene que volver. El capitán, no. Hay gente que la pasa muy mal. Claro, el tema es que a mí no me gustó. Lo que yo sé de los cruceros que nunca fui me encantaría es que siempre se chupa mucho el que chupa. ¿Es verdad eso? Claro. Para mí la contra que tienen es que, viste que todos tienen una oferta gastronómica que es mucha mezcla del mundo. Claro. Tenés de milanesa hasta sushi, rabas, pasta, raba, canelones y asado. Sí. Y llega un momento que no sabes ni que si ya comes por comer. Pero eso es como lo. Bueno, para que tenemos el testimonio de Edith. A ver, Edith Hermida, ¿de dónde sos? A mí, yo. El parque Chacabuco. Lo que no me gustó del crucero es que comes mucho por comer y después te tenés que producir a la noche. Está la fiesta de blanco, la noche del capitán. Sí, pero vos sos muy dejada. A mí, yo soy dejada. A mí, yo me tengo maquillar todo el año. Si me voy de vacaciones, no tengo ganas de maquillarme ni de peinarme ni de ponerme zapatillas. No vayas maquillada abajo. No, pero fiesta de blanco. Están todos producidos. Van todos divinos. Pero digo una cosa. Si vos vas en estos barcos de línea de cruceros, tenés que hacer todo lo que te dicen o puedes hacer la tuya. No. Hacés lo que querés. Y bueno, pero yo no iba a ir en ojotas. Te asignan un lugar donde vos vas a cenar. Entonces vas a cenar todas las noches en ese mismo restaurante. Mentira. Con las mismas, claro. Y por ejemplo, si vos tenés, yo tenía un grupo, por ejemplo, yo fui con mi mamá y mis hijas. No podés ir a otro. Cenábamos con otra familia. La familia pidió cambio en la primera noche. No quiso cenar más con nosotros. Y bueno. ¿Por? Sí. Porque yo tenía mi hijita, que era más chiquitita. Siempre fue complicada. Rompía los huevos. Y estaba sentada y entraba a tirar de la panera, tiraba el bolso. Yo te mato. Una granada. Está bien. Hizo bien en pedir cambio. Este aplauso para ellos. No te mandaron igual para mí el tema era por vos, no por tu hijita. También deben haber dicho, mira esta, la de bendita insoportable. La de las crocs blancas, decían. Con las crocs blancas vino acá a cenar. Yo quería estar en crocs todo el barco. Y después me la crucé a la que pidió el cambio. Y estaba vestida. Ella sé que pensaba que estaba en el crucero del amor. La vomitó. En la noche, el capitán estaba vestida de largo. Pará. Canta. Pará un poco. Ella se pensaba que iba la noche del glamour. Pará, ¿y se levanta? ¿Se levanta? ¿Se levanta? Buena pregunta. Hay cruceros de solos y solas. Sí. ¿Qué se hace ahí?
¿Te acordás que en la época de la pandemia se había quedado varado un crucero de swingers? Sí. Sí. Que no los dejaban bajar. Sí. Ya estaban cansados de cambiar. Ya no tenían con qué cambiar. Ya, escúchame. Necesitamos que suba gente porque... Por Dios. Ahora, pará. Hay que salir al tamar en plena pandemia. A swinguear, A swinguear. Que tenés que tener garagulear, Qué gana. Pero qué lindo. Qué lindo plan. Decir, mira, ¿sabes qué? Eso es lindo porque decir, bueno, si el mundo se termina, que me agarre acá. Me agarre acá. Agarré en alta mar. Así. Sí. Si me van a agarrar, que me agarren acá. Sí. Después vemos. Vamos viendo. ¿Qué pasa si se arma quilombo en el medio de un bar, de un crucero swinger que todavía le falta? La que maneja el tema es Costi. Costi maneja los códigos. Sí, yo manejo mucho. ¿Cómo es el tema, Costi? Yo voy con... ¿Con Fernando? Con Fernando. Bebe, no, con Bebe. Con Bebe. Con Bebe. Y nos queremos acostar... Para ese sugar daddy con la pendeja. Claro. Nos queremos con la chica del calendario. La bebota. Ay, que yo estoy más cerca de ser la pendeja que el sugar daddy con la pareja, Bueno, entonces vamos a la convención. Vamos a la convención. Yo voy de pareja de Bebe. De blanco, de la fiesta de blanco. Para. La fiesta del capitán. Yo voy de pareja de Bebe y nos queremos acostar con vos que fuiste en pareja. Deja con Fernando Carlos. Perfecto. Pero de repente vos no gustás de mí. No quiero con vos. Entonces yo te agarro la mano. ¿Pero para quién? No, pero ¿quién va con quién? ¿Fernando Carlos con Bebe? No, no. Que yo voy con Bebe. No, yo hago de cuenta que yo soy una mina. Entonces. No, para, no, pero para. Ah, bueno, No, para, para. Para Costi llega. Costi llega con Bebe a la fiesta de blanco. Sí. Y está Fernando Carlos con una Anita. Claro. Quiere que yo les viané ya de una. Para, pero. Para. No, Fernando Carlos va con. Yo me quiero acostar con Fernando. Por eso, y vos con Bebe, Anita. Claro, pero no, porque de repente me dice yo te doy la mano. Digo, yo no puedo llevar a levianear. No, no, de generada, no. ¿Cómo? No, la que habilita siempre es la mujer. Ah, este es el código que tenemos que ir anotando. Anotá, Santiago. Entonces yo te agarro la manita. Sí. Y Bebe te dice, más notas. ¿Entendés? ¡Ay! Porque aparte le ponemos humor. Sí, sí. Lo que tenemos con Bebe, que somos unos locos. Bueno, entonces yo te agarro así la manito, te acaricio. Sí. Si a vos te gusta la pierna, deja la mano. Y agarré fuerte. Y agarraste. Pero no mejor con unas pulseras, pulsera de color. No, parece que de la mano se siente. No, es así. Y si vos, Anita, no querés... Te saco la mano. Pero no de manera violenta como sos. Claro. Como soy mujer violenta. No. No quiere, de verdad. Yo quería acostarme con Fernando, no con vos. Ah, me lo estás pidiendo. Pará, dame la mano de nuevo. Me está pidiendo a Fernando. ¿Y yo lo miro a Fernando o no? Como diciendo, ¿y es tu pareja? Claro, ¿qué hacemos, Fernando? ¿Vas o no vas? Fernando, mi hijo. Pará, y si Fernando no le gusta, yo le igual sí. Agarra, toma, anda. Anda, anda, ya te voy. Bueno, todo este contexto en la fiesta del capitán. El blanco, capitano. Y allá en un rincón la vemos a la groncha de Edith con la croc blanca. Terrible. Malarriada. Mala onda. Haciendo historia de Instagram por dos llaveros. Con la nena escupiendo migas de pan. Sí, y la madre. Terrible. Y montando con un escarbadiente las aceitunas del mediodía. No, para mi mamá. Para nunca. que vino de canje acá el swinger. Mi mamá nunca pudo ubicarse dentro del barco, ¿me entendés? Que había que llevarla hasta el camarote, irla a buscar el camarote, porque el barco es como un unicenter en el agua, ¿me entendés? Sí. Es como muy grande. La groncha. Claro. ¿Cómo llamamos? Yo no voy a quiere ir, cambiarse. Todo de blanco y ya de vestida de flores. Yo me tenía que bañar todos los días. Con el solero floreado. Yo en vacaciones no me baño todos los días. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Porque estoy de vacaciones. Pues se bañe con la pileta. Claro. No, basta. La pileta llena. Yo no voy a ir con la pileta. La pileta, 10 gordos metidos allá dentro de la pileta. No entraba yo. Y mi hija se tiraba de bomba. Y me viste que cuando hay una nena que se porta muy mal, miran a la madre. Y yo me hacía la boluda. Sí. Miren a otra. Mi hija un límite. Eso un límite a esa criatura. No. Tenía 3 años, se tiraba de bomba. ¡Pum! En el jacuzzi de bomba. No te preparaste, no te preparaste. No se preparó. No. La gente me miraba mal. No tiene categoría para este. No sé para qué tienen hijos si no los pueden cuidar. ¿Viste que? A esta se lo regalaron en el viaje. Dice la que empieza a tirar el comentario en voz alta al lado de la madre. La vieja dice: a esta se lo regalaron. Sí. Lo que pasa es que para la gente que fue a otra cosa, que fue a levantar, que fue tranquila. A gustar, a seducir. No, y a la madre. Caigo yo con la pendeja insoportable, mi amor. Y la madre. Con la nena y la abuela. La madre sucia, la pendeja insoportable y la madre que no para de hablar. Y la vieja perdida. Perdida. No, es un trío. Es un trío. Deambulando por todos los camarotes, golpeando. Acá está Di. Este es el camarote de Di con la nena.
No, fue no, terrible. La vieja deambulando por los camarotes. En camisón, aparte. ¿Dónde está perdida, mi hija? No, la toalla, porque dejaron solo con la malla. Al mediodía la dejaron con la malla. A la señora Edith Hermida, por favor, deje de pasar encubierta. La madre desconoce. Nadie hay una hora que desconoce. Nadie la recuperaba de la familia. No, Edith, ¿quién la quiere? No se quiere hacer cargo. Le tiraban los documentos. Le tiraban los documentos para el mar, ¿viste? No, terrible, fue terrible, terrible. Que en realidad le llevó a la vieja para que le cuide a la criatura. Para perderla. Sí. No, para dejarla en el agua. La famosa vieja del agua. Para ahogarla, no, para ahogarla. La quiso, eso quiso hacer. Quisiera perder a su madre para quedarse con el departamento. Y a la nena también, la iba a dejar a la nena. Claro. Quería volver sola. Quería, fue con dos, pero quería volver sola. Yo quería, bueno, sí, me quería deshacer de una, por lo menos de mí. 9:49, chicos, sí, vamos avanzando. Un beso a tu mamá. Un beso. Sí, un beso. La queremos. Por favor, chicos. Al final no vamos a ir a ningún lado. Sí, a ningún lado. Decir a esa pendeja que deje de tirar pan en el medio del jacuzzi. Y ya viene la pendeja. Otra siempre vez. Nos da mucho material el crucero. Sí. Sí, es un lugar que nos llama. Es un tema. ¿Por qué no vamos todos? Porque no te puedes bajar. A mí eso es lo que me mata, que no me puedo volver. No. Buen día. Sí, las Flores de Porredón nos mandaron panes exquisitos. No, no, ¡ay, qué bueno! Y me vuelvo loca. ¡Qué rico, bebé! Contanos. Gracias a la gente de las Flores de Porredón. La especialidad de ellos, pan de pancho, pebete, hamburguesas. Hacé tu pedido por teléfono minorista o mayorista. Encontralos al 4572-4376. O llamando al 11-4166-5797. O en Instagram, @laflordepueyredón. ¿Para qué me arriesgo cuando dice el número telefónico por radio? Porque digo, ¿Quién anota? ¿Alguien toma nota? ¿Quién anota? Busquen en Instagram, se llama La Flor de Porredón. Claro. Son los pan de panchos y claro. No, riquísimo. Más ricos del mundo mundial. Del mundo. Sí. No, para el pan de pancho y el de pebete. Pero aparte es para comerlo así solo, ¿eh? Solo. Sí. Solo para, yo lo caliento un poquito solo en el hornito y me lo tomando mate. Por favor, como, qué rico. Yo voy a comprar salami, 100 de salami y 100 de queso. Ay, qué rico, mortadela compra también. No, mortadela no como. Bueno, si quieren algo rico, Don Yeyo, chicos. Sí, también. Total, también. Desayuno, la tarta light, el sanguchito de la media tarde, los ravioles, siempre Don Yeyo. Qué rico. ¿Sabés qué te voy a recomendar para con Don Yeyo? ¿Qué? La tapa de las tartas. Sí. Esto yo lo hacía cuando era maestra jardinera. Agarras una tapa de tarta, le pones manteca, le pones azúcar y vas doblando para un lado, para el otro y después haces palmerita. Ay, es verdad, te quedan ricas esas palmeritas. Bueno, conocé más en donyeyo.com.ar. Buscarlos en las redes como @donyeyo. Don Yeyo, un sabor familiar. Bueno, tengo una gran noticia. Están las vacunas antigripales 2024 en vacunar, Vacunate en vacunar, chicos. Ahora que arranca el frío, con el virus de la influenza y todo, vacunate en vacunar. Los niños pequeños, adultos mayores y personas con factores de riesgo pueden tener graves complicaciones que pongan en riesgo sus vidas. Por eso, protegerse es importante. Acércate a los centros vacunar sin turno previo o solicita el servicio gratuito de vacunar en casa en www.vacunar.com.ar. Vacunar, 30 años cuidando tu salud. Bueno, se viene un fin de largo. Sí, hiper largo. Ideal para la escapada. Oversize. Pasá por Norauto, aprovechá la promo espectacular, cambia tus neumáticos. Tenés 6 cuotas sin interés y 80% de descuento en la segunda unidad. Sí, escuchaste bien. 6 cuotas sin interés y un 80% de descuento en tu segundo neumático. Es una locura. Además, cambia el aceite del motor y renova tu batería en 3 cuotas sin interés. Y como siempre, todos los servicios de taller con garantía. Viví la experiencia Norauto. Deja tu auto como nuevo en Norauto. Todo lo que necesitas para tu auto. ¿Tengo un datazo para tu perrito? Sí. Para mantener su felicidad y el bienestar, prueben HUMS de Laboratorio Elmer. Ahora, además del Dental Care para perritos, tienen también una presentación para piel y manto de los gatos, HUMS. Son prácticas ricas y saludables y lo conseguís en todos los locales para el cuidado de mascotas. HUMS es líquido y con un rolón que lo hace único y súper práctico y lo podés tener siempre a mano para darle a tu perrito o tu gatito. Bueno, hoy hablamos de alfajores, chicos, más temprano. Sí, alfajor. El alfajor es el fantoche. Sí. Triple, simple, mini, con dulce de leche, chocolate o merengue italiano. Day or night, fantoche. Todo el mundo come fantoche. ¿Probaste el nuevo alfajor fantoche XS Rosé? Con una exquisita cobertura de merengue rosa, sabor frutos rojos y un toque de limón combinado con un exquisito dulce de leche y tapas de puro cacao. Además, es la primera vez que una marca de alfajores y un canal de música como MTV lanzan un producto único en el mercado.
extra sabor y música es lo que prometen Fantoche y MTV. Hacete Fantoche. Bueno, les quiero contar algo. CSL Seqirus, vieron que a veces necesitamos una dosis de risas. Bueno, nuestra salud también necesita una dosis de protección contra la gripe. Contame, bebé. Por eso es importante que todos nos vacunemos, principalmente los grupos prioritarios como los adultos mayores de 65 años, los niños de 6 meses a 5 años, puérperas y personas con enfermedades respiratorias. Para más información ingresa a tuplanantigripe.com.ar. Vacunate, cuídate y protege a quienes te rodean. Contra la gripe hay una dosis para vos. Es un mensaje de CSL Seqirus. Sí, chicos, ahora empieza la época de vacunas. Sí, todo. Bueno, 9:53, ¿ya viene el horóscopo? Ya mismo. ¿Lo hacemos ahora, quieren? Dale. Dale. Vamos a hacer el horóscopo para el día de hoy. Arrancamos con Aries, espíritu, el número es el 37. 37, el dentista. Tauro, traición, el número es el 94. 94, el cementerio. Géminis, sinceridad, el número es el 00. 00, los huevos, justamente hoy. Cáncer, intensamente, el número es el 95. 95, los anteojos. Leo, recuerdos, el número es el 14. 14, el borracho. Virgo, familia, el número es el 16. 16, el anillo. Libra, descansar, el número es el 34. 34, 34, a la cabeza. Escorpio, optimismo, el número es el 26. 26, la misa. Sagitario, pareja, el número es el 50. 50, el pan. Capricornio, replanteos, el número es el 04. 04, la cama. Acuario, tentaciones, el número es el 88. 88, el papa. Y Piscis, control, el número es el 02. 02, el niño. Repasamos, Costita. Aries 36. Tarado, perna. ¿Qué pasa? Ay, hace esa cosquilla. Hace así, hace el canchero. No, vamos. El crucero, la verdad, el crucero. Aries, espíritu 37, Tauro, traición 94, Géminis, sinceridad, doble 0, Cáncer, intensamente 95, Leo, recuerdos 14, Virgo, familia 16, Libra, descansar 34, Escorpio, optimismo 26, Sagitario, pareja 50, Capricornio, replanteo 04, Acuario, tentaciones 88, Piscis, control 02. Ya llega Guido Casca, Claudia Fontán y ese grupo que hace que tus mañanas tengan una sonrisa extra. No está todo dicho. En la 100. ¿Sabías que el 80% de las consultas médicas pueden resolverse desde tu casa? Por eso Medife te acerca a CAM Doctor, el mejor servicio de telemedicina. Accede a un médico de manera ágil y directa, asociate a Medife y llenate de beneficios. Guido Casca, buen día. Buen día, ¿cómo va? Y bien. Y bien, Gómez. Y bien, ahora soy más amigo de Coppola que vos. Sí, la verdad, ¿eh? ¿Cómo me...? Qué feo. ¿Cómo me...? Eso. Te digo, ¿en serio? Me sacan mis amigos. ¿Qué? Te saco tus amigos. Yo te voy a sacar uno de ahí del pueblo. No, para que tengo algo para decirte más importante que todo esto, que los amigos. Sí. Que es una acusación que hizo Bebe Sanz hoy, arrancando el programa. Sí. Que dijo que el actor, el buen actor era tu hermano, no era vos. ¿Cómo? Upa. Hoy es el cumpleaños de Germán Kraus. Entonces sí, le hicimos un homenaje hablando del regalo, de regalo del cielo. Regalo del cielo. Sí. Entonces yo recordé al elenco. Y recordé que tu hermano era hijo de Pablo Alarcón y de Patricia Palmer. Hermano de Pedro Aragona. Claro. Y dijo, la verdad, que si hay algo para destacar de la familia Casca, la calidad actoral de tu hermano Emiliano. Lástima que todos refuercen. Era el otro. ¿Encontraste con quién? ¿Con qué? Encontraste con Guido, dijo, ¿no? Ah, era el otro. En fin. Se puso. Yo como... siempre fui más de comedia. Como a Palacio que le decían. Eso que tiran un género. Y si regalo del cielo era una comedia. Porque eso dijo que Suar era buen comediante también. ¿Quién dijo? Suar. Dijo, Emiliano es un excelente actor de verdad que estudió con grandes maestros. Yo no dije tanto, pero vos sabés. Pero es cierto. Todo es cierto. Vos sabés que es cierto. ¿A quién le crees? ¿Vos crees que tu hermano era más talentoso que vos?
Ay, qué terrible pregunta de mierda. Banquen en suspenso. Banquen en suspenso, porque sí. No es cuestión de decir sí, no, como claro. Un globo. No solamente la mejor. No, para mí es así. Para mí no. No me voy a entregar tan fácil. Yo voy a romper una lanza por mi amigo. Usted está acostumbrado a que yo me entregue y que me arrastre por ustedes. Déjame defenderte. A ver. ¿Vieron las hermanas Williams? Ya déjame defenderte. Uy, no. Bueno, Venus salió primero. No me defiendo. Era la que se iba a comer el mundo. Sí. La que se iba a vivir por todo. La que todo el mundo quería. Los sponsors querían todo. Y atrás, tímidamente, venía Serena. Sí. A mí que sería Guido. Guido es Serena. Sí, yo soy Serena. Y nadie apostaba a ella. Y después Serena terminó siendo la número uno, Serena. Mismo físico. Yo te digo una cosa. Como ese papá. A mí me gustaría alguna vez, ¿te acordás que Hugo y Gerardo estaban peleados? No se hablaban 10 años que no se hablaban. Y se encontraron en una calle. ¡Echate si te en Collins Avenue! Te tiraba esa, Gerardo. Siempre las anécdotas eran en Collins Avenue. Parece que giraron en una calle y se encontraron. ¿Frente a frente? Después, frente a frente, caminando en Estados Unidos. Al Harbor. Olvídate. En Estados Unidos se arreglan las cuentas de verdad. Sí, exacto. Además, los dos con ganas de comer Pizza Hut. Bueno, para. ¿Y para, vos quién serías? No, si Hugo o Gerardo. Sí. Gerardo. No, Gerardo. Y Gerardo. Y Guido para mí es hijo de Gerardo Posta, te juro por no, no me parece, no me parece porque alguna vez se rumoreaba que Gerardo era mi papá. ¿En serio? ¿Ah, sí? Se corrió la bola. Fue muy duro para mí, para mi papá. Igual estos tus hermanos, estos iguales. Ay, mirá el tema que tocaron. Él está quedando, mira, tiene el pelo como Gerardo y está encorvando como Gerardo. Sí, mirá las uñas, vino con las uñas pintadas. Las uñas también. Sí, exactamente. Y mismo poder. ¿Y qué de la vida de Emiliano? No sé, porque ahora estamos aguantando 10 años para encontrarnos en algún peleado en la calle. Chicos, pará, no. No, Emiliano está actuando. Perdón, ahora sale por Flow El Sabor del Silencio, que es una serie que va a salir por Flow próximamente ahora en abril. Y ahí también hizo una para HBO. Yo trabajé con el señor Emiliano. Yo trabajé con Emiliano Cáscara. Sí. Y es un cáscara, dijo cáscara. Desde el colegio que no me la dicen. Dijo cáscara. No, bueno, cáscara. No, cáscara. Y es un tipazo. Ojo, seguido caspa, Es un tipazo, Emiliano. Es hermoso. Es un tipazo. Un aplauso grande para Emiliano. La verdad que a partir de mañana viene Club del Moro pegado y después. Emiliano. Se viene. No está todo hecho con Emiliano Cáscara. Perfecto, perfecto. Vos sabés que. No hace terapia. La idea de que todo lo que queda en familia. Claro. No importa. ¿Viste cómo es? Me hubiera encantado tener un hermano. Como Emiliano. Tengo hermanas. Tengo un hermano. Así a partir de mañana, mi hermano de la vida. Emiliano. Es Emiliano Casca, chicos. Perfecto. Saquen este intruso. Sí, es un impostor. El hijo de Sofovich. Emiliano Casca. Al hijo de Gerardo. Sí, desde ya mañana, váyanse. Ya váyanse de acá. Si tenés dignidad, echate. Mañana nos pone una ruleta acá. Váyanse. Lo vas a encontrar váyanse. En Collins, ¿sabes? Que se devuelva la cuponera, revolver de abajo. El encaso. Hay manzanas por todos lados. La cuponera. Hay manzanas. No, no. Basta de contar la manzana. Revolvé. Revolvé de abajo. Porque Gerardo decía: el que está mirando en la casa piensa que su cupón está abajo. Tiene razón. Y tiene razón. Nunca piensa que está arriba. Tenía razón. Tenía razón. Sí, uno pensaba que el cupón estaba abajo. Sí. Hasta mañana esto que fue será. ¿Cuántos cupones se vendían multiplicado $3? ¿Viste eso que le hacen las cuentas? Sí. Mañana nos encontramos en esto que fue será. El Club del Moro. Devolví. Auspicio este pase, la mejor telemedicina del país. CAM Doctor de Medife. Asociate hoy. No está todo dicho. La mañana de la Cial. Entra, entra. La puerta está abierta. Cuando me vaya que no me lloren. Compren vino, no traigan flores. Todo el día mi radio está en la Cial. Me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Aquí Pedro Capó en la 100. La radio, amigos, mi familia. Todo el día la sonrisa no se negocia. Pásenla bien, coño. No está todo dicho. En la 100.